Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Hoy en un día maravilloso, como siempre, muy esperado y muy feliz porque nos toca el Hacker Bienal. Hoy es día de encuentro con nuestras amigas, amigues, eh, artistas, transartistas y todas las personas que estamos compartiendo aquí conjuntamente con ustedes esto que es el encuentro que vamos haciendo ahora en torno a los distintos ciclos de la luna y que eh, está bueno relativo no a esta propuesta de Fundación La Bomba de Miel, en torno eh, girando eh, alrededor del de hacker Bienal. Eh, bueno, estamos ya aquí reunidos, ustedes no pueden verles, pero está Verónica Luznica, Andrés Tobar, Patricia Pinto, Patricia Canero, Virginia Mitsling, Carlota Reina y Carolina Scorsione, que ya estamos eh, arrancando con esto, hemos estado abriendo esta, esta vez este hacker bienal, conversando un poquito y estamos ya hablando. Este, bastante en serio acerca de los saludos, de los modos eh, que utilizamos para saludarnos, de las implicancias que eso tiene, ¿no? también en torno a lo folclórico, a lo cultural y tantísimo más que se va descubriendo en muchos casos, en la gran mayoría de los casos diría yo, que, eh, que se va definiendo en torno a cada quien, ¿no? Hay tantas maneras de ser, de saludar, de estar, de identificarnos y de, y de identificar lo que va pasando en relación a toda una zona, ¿no? Bueno, decíamos, a ver, ¿cómo se saluda en México? ¿Cómo se saluda en la Patagonia Argentina? ¿Cómo se saluda en Colombia? ¿Cómo saluda en Córdoba? Bueno, etcétera. Ahora le vamos a preguntar a Célica, a Carolina Escorciones, que están entrando en este momento. Bueno, ¿cómo saludan ellas por allá en Uruguay o en, en, este, en Neuquén? Me preguntábamos a Virginia Milchín cómo se saluda también en, en, en Córdoba. Nos contaba de, de que había estado en su ciudad en, en Entre Ríos. ¿Estoy diciendo bien? No, en sí. No, en Corriente. ¿Qué estoy diciendo? Chaco. ¡Ah, mira, Estoy este, perdido en el mapa, en resistencia en Chaco, y que también ¿no? nos estaba contando de su experiencia. Y bueno, un poco ahí, ¿no? Un poco de todo esto del saludo, de cómo viene la, la cuestión y de qué va implicando ¿no? en muchos aspectos. También es de algún modo unismo, ¿no? Los saludos van generando cierto tipo de... De cuestiones generalistas, ¿no? Que vamos a ir viendo también seguramente. Pero eh, primero voy a aprovechar, a, a, a hablando justamente de esto, de saludar a Carolina Escorsione, que está ahí, que recién entra. Caro, querida, buenas tardes, bienvenida. A ver si está. Por Ay, ahí. Voy, voy. Ay, perdón, es que estoy cocinando. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, querida, bueno. ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué lindo verles. Eh, yo voy a estar un ratito porque hoy tengo un día full, pero quería aunque sea estar y después ver si me sumo por, por YouTube o cómo hago. Eh, acá en Neuquén, ¿cómo se saluda? Bueno, la gente es bastante... Eh, originalmente la gente de acá era bastante seca para saludar, ¿no? Como tímida, cerrada sería el saludo. Como que a veces es un levantar la cabeza, ¿no? Es un cabeceo. Así. Ah, sí. Eh, y bueno, ahora ya, digamos, con el común de la gente. Eh, esto te estoy hablando de cuando yo vine a vivir acá en el 82. Y bueno, como es la gente por ahí cuando uno va al interior de Neuquén? que es muy tímida, muy reservada, es, viste, como este adima, ademán, nada más. Eh, y bueno, acá ya normal, qué sé yo, hola, ¿cómo andás? Eh, un beso, y eso, digamos. Pero bueno, quería... ¿Y vos alguna me... en particular con tus amigues? Y... No, no tenemos, no, no tengo así como un saludo particular. Eh, salvo con un grupo de amigas que a veces hablamos como si fuéramos paraguayas, que depende si nos agarra entusiasmadas con el con el paraguayismo, eh, pero ahora lo dejamos de hacer ya hace tiempo también. Pero cuando empezamos a hablar así, que mucha gente por ahí me, no, qué sé yo, nos ha dicho, ay, pero son. están discriminando o algo así, y nosotros decíamos, no, al contrario, nosotras estamos como percibiéndonos, digamos, en ese momento como paraguayas y eso nos permitía, eh, porque hay una de las chicas que es de Entre Río, entonces habla un poquito de guaraní y, y nada, nos ponía como en otro tono la conversación, ¿no? Como más... Es como cuando uno no conoce bien un idioma, viste, que se anima a decir otras cosas, bueno, lo mismo... Eh, o cuando vas a Brasil que hablas medio un portuñol, bueno, era algo así. Pero el saludo acá es muy seco, eso es lo que puedo decir. Ha ido cambiando porque Neuquén se ha multiplicado, no sé, exponencialmente tanto que hay gente de todos lados ahora. Así que, bueno, eso. Claro, y eso lo va lo a... Va, eh mixturando, ¿no? Esa claro, la, la... diversificando, sí. Sí, y también es que pensaba, ¿no? Respecto a esto que contabas, o vamos a abrir seguramente la conversación, ahora quiero saludarla, Sérica, pero pensaba en esto de eh, De que, bueno, que algunas cosas que hacíamos antes, eh, ahora ya no podemos hacerlas más porque comprendimos que no es tan buenas, ¿no? No lo, no lo refiero en torno específicamente a, a lo que acabás de bien también comentarnos y expandir con respecto a la autopercepción, ¿no? De cuando uno habla así, ¿no? En, en, en forma de alguna otra que cultura sí, o una, ¿no? Que no, no es la nuestra particular, pero también lo, como bien dijiste, uno eh, cuando está de viaje o cuando está viviendo en otros lugares y tal son experiencias naturales y que también hacen a la autopercepción de UNE, ¿no? El lenguaje es mucho más complejo, pero hemos digo más complejo que a veces cierto tipo de, de determinismos, ¿no? Muy fáciles de en torno, por ejemplo, a, a que parezca o se asimile como discriminación o como eh, algún tipo de diferenciación para mal, ¿no? Claramente también lo hay claramente también, ¿no? Las maneras de hablar son una forma muy fácil de hacerle mal a otras personas de muchas maneras, así que, eh, bueno, creo que lo, lo que está interesante es que en el último tiempo lo, lo pensamos, ¿no? Eh, después, si tomamos esa posición y si lo percibimos y si es para bien, lo hacemos, pero antes creo que era mucho más fácil entrar en cierto tipo de cosas, ¿no? que sonaba más a burla que a esa autopercepción y a esa. Y sí, la cargada, típica de la cargada. Sí. Porque si sos porteño, si sos cordobés, si sos salteño, si sos. Claro. Sí, sí, en todo sentido, ¿no? Sí, ahí justo que ya, ya, ahí vuelve Celican. Pero es verdad que esto se ha hecho algo también muy eh, no sé cómo decirlo, me parece que esto que contabas un poco de, de, la, de cómo fue creciendo todo, también fue creciendo, ¿no? Las, eh, eh, los márgenes de ciertas cosas y se fueron en ese crecimiento también dando más límites, ¿no? Eh, porque todo lo que crece también tiene más límites, aunque parezca un poco paradójico, eh, pero en este sentido, al menos sí. Bueno, vamos a ver. Eh, ahora lo conversamos. Vamos a ver a ver qué dice eh, ahí voy, eh, eh, Pato. La saludo primero a Célica. Célica querida, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ay, qué gusto de que estés, como siempre, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo saludan allá en Montevideo, en este caso, bueno, en Uruguay, claramente? Vos sabés que me, me, me quedé pensando, ¿cómo saludamos? porque no saludamos igual en todos lados, depende, pero <laughs> mi autopercepción de cómo se saluda acá es que somos bastante antipáticos, <laughs> no sé, no sé, ¿Cómo? tengo miedo que ¿Cómo? esta exposición sí, pública me traiga consecuencias de <laughs> que sea linchada en la calle. <laughs> no, 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 porque es autopercepción, seguro que hay eh, tu vecino capaz que dice que saludan de y otra veces, forma. Mira, a veces vas en el ascensor con el vecino y no saluda. Abrís la puerta, entras y, 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 y buen día, o de pronto hola, no sé, o estás en la roticería de la esquina, o hay una roticería nueva, y estábamos eh, pegados con un vecino, ojo que me llevo bien con todos los vecinos, pero y, y veía que se corría para no saludar, no sé. Y, y yo me corría para saludarlo, dije bueno, no". No sé, a veces se saluda muy simpáticamente, a veces no, yo qué sé. No sé si hay un, ¿Y, una y tipología de saludo a montevideano, pero. Y, pero, ¿y con tus amigues? ¿cómo, ¿Cómo es tu saludo? Ay, bueno, nos damos un abrazo, nos damos un, unos besos, no sé, es, es más cariñoso. Con, con los cercanos es. Y, y la gente se saluda, sí, es cariñosa y es simpática, pero digo, en, en el cotidiano es raro. Que haya un saludo que sea no sé nos estamos europeizando mal o volviendo mal educados porque una vez eh, una vez en, en allá en el eurocentro yo llegaba y daba un beso entonces eh, una chica argentina se acercó y me dice no lo tomes a mal pero todas las mañanas no nos des un beso a todos porque es mal visto acá no nos besamos y yo dije, qué pegada que ve, como una franela, pero. Yo lo hacía porque es costumbre hacer un beso. Y dije, estaba así, soy re franela, que saludo a todos. Entonces nunca más le di un beso. Pero no hay una tipología del saludo. Me no, parece a mí. No, porque aparte, mismamente en Europa hablando, ¿no? Es como si generalizaran en América. Claro. Porque eh, cada, no nombro el ¿no? país porque esto es muy chico eh, eh, sí no importa pero, ¿está no, mal, no, es, en cada lugar es chico. En, en cada país y en cada región en cada ciudad yo diría que hasta incluso en cada barrio hay maneras distintas de saludarse eh, y uno uno va percibiendo no la que está muy cerca de uno y cómo uno lo va viviendo pero me parece que es interesante el también la percepción ¿no? de uno, eh, poder ver esa percepción a ver cómo la estamos realmente experienciando, ¿no? si es una percepción que estamos eh, conviniendo o llegando ¿no? a, a entender, a comprender que es nuestra propia percepción dentro de un universo de diversidad, o si esa percepción busca generalizar ¿no? lo que el saludo es. Porque la verdad en términos de eso no existe, ¿no? O sea, es todo en todo caso post-verdad. Recién decía este Bir eh, de los eh, que, bueno, que eh, los franceses, por ejemplo, que se dan tres besos. Y yo pensaba, bueno, claro, sí, eh, es cierto que en general, pero en muchas zonas de Francia donde la gente se da la mano, ¿no? Sí. Ni siquiera se da oh, ni, ni, ni por cerca un beso. Eh, y bueno es como todo no y, y, o en situaciones eh, esto estuvo bueno también lo que decías de que hay una situación íntima no sé cómo decías cercana del saludo y hay otra situación general del saludo ah, pero en, Su en Suiza por ejemplo hace muchísimos años eran cinco besos o ¡Wow! cuatro besos no me acuerdo si eran cinco o cuatro yo me acuerdo que viajé a a Zurich por un seminario y, y estaban así, viste ¿sí? que decías, bueno, te llego a errar, que repegar. pero era, no, creo que eran cuatro o cinco, y ahora no sé porque cuatro eran, ah, Patricia me dice que son cuatro, eran cuatro, pero es rarísimo, no, tenías que calcular porque acá nos damos uno, entonces imagínate si yo, porque por eso dije Europa, en realidad cada lugar, le daba cuatro, llegaba y le daba cuatro a los que estaban ahí, me echan, entonces me internan ya. Sí, sí, es muy, es, es interesante. Es muy porque... cómico el, el tema del saludo. Yo ahora que... dar la mano, ya cuando no tengo duda doy la mano. Bueno, tal vez, ¿no? Es el. el... No sé, me parece que la mano termina siendo ahora, al menos. El universal más sencillo, ¿no? Que, que te hace quedar siempre en una mediocridad. O sea, ni tan bueno, ni tan malo, ni tan simpático, sí, ni pero tan Pero la... pensemos que las manos son altamente eróticas, así que no sé qué tan. tan... Al... No hay más erótico que las manos, así que. Mucho más que un beso a veces. Yo creo que sí, pero sí, bueno, está. Que... Sí, bueno, sí, viste, sí. el ta también es de acá, no es un saludo, pero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? cada rato digo, está, vieron, Eso no. es, una, es una cosa que está en, muy metida en, la, en el lenguaje, en el habla. Pero bueno, no voy a ir a, a Tricia Canelo, ahí está eh, Patricia y Vir, pero okay. Tricia había quedado... Este, antes de que abriéramos la transmisión en YouTube, que aprovechamos de saludarles a todos nuevamente y decirles que, ante cualquier duda, consulta, comentario, lo que quieran, tienen el espacio eh, allí para que vayan eh, comunicándose con nosotros. Vamos a ir chequeando constantemente para ver y estar eh, conversando con ustedes. Tricia Canero, adelante, por bueno, favor. Yo creo que el saludo es, el, el saludo es un arte. Yo lo he ido modificando a través de mi pintura gestual, mi pintura, y también lo he ido modificando a través de mis danzas, o sea, de la experiencia, con los distintos tipos de, de danzas y los distintos tipos de ciudades donde he vivido. Yo he vivido en Viedma, en Río Negro, Patagones, Patagonia, he vivido en Bahía Blanca, he vivido bueno, acá en Buenos Aires, he vivido en. En una isla, en Itaparica, en Salvador de Bahía, en Brasil. Y eh, yo creo que tiene que ver el saludo mucho con la, eh, el paisaje. No es lo mismo la gente isleña, no es lo mismo la gente que vive en el mar, no es lo mismo que está a mar abierto, en la montaña, en el desierto. O sea, los saludos van cambiando como los paisajes, ¿no? Algunos son más tristes, más chiquitos. En el desierto son pequeños gestos. Eh, yo vengo de, de, del desierto, o sea, yo vengo de la Patagonia. Al ingresar acá a los 28 años a Capital, me daba vergüenza, porque en realidad yo era una maragata, eh, maragata quiere decir de la maragatería española, los primeros pueblos que habitaron Patagones además de los, eh, de los pueblos eh, originarios. Hay una mezcla, ¿no? Entonces es como que en Patagones los gestos son muy, muy austeros para saludar. Y acá yo me daba cuenta que hablaba como en otro dialecto, porque yo decía, ¿qué hora es? Que me, me das un cigarro y todos me miraban como diciendo, se dice hora, se dice... Cigarrillo, se dice tabaco. Entonces todos me corregían y yo, bueno, después de 40 años de estar acá, obviamente me fui adaptando, pero no dejo de buscar nuevas maneras. No me interesa el porteño en sí, yo me adapté, me adapté bien, lo más bien, pero me interesa a mí dejar mi huella, no mi, mi huella es mi saludo. Como la huella de la gallinita en el barrio, en el barro, que va dejando su huellita. Bueno. O bueno, es como los loros barranqueros. Allá en el sur hay como barrancas. O sea, Patagones es un pueblo que al, al río. Ese río desemboca en el Atlántico abierto. Entonces hay unos loros que se llaman loros barranqueros, que yo a veces iba con una, con una carpa, ¿no? Y me quedaba ahí en la barranca. La barranca es altísima. Se llega a volar el viento y te llevaba la carpa a la barranca de 100 metros al mar. Mucho viento patagónico. Y los loros a las 5 de la mañana se tiraban arriba de la carpa a gritar. ¡Ah, ah, ah, ah. Entonces, esos loros van cavando, su saludo es ir cavando las rocas. Entonces, el mar, miren lo que es: o sea, el loro va cavando. El viento va cavando. Entonces, esas rocas. Eh, se van cayendo lo que hace que el mar Atlántico avance avance porque es el océano abierto ahí las olas son inmensas el mar es frío hay orcas eh, hay lobos marinos eh, orcas que pasan para, para Chubut para donde están las orcas y la ballena que es este península Valdés entonces pasan por ahí, comen lobos y siguen. Entonces todo ese, ese panorama, ¿no? Eh, es como un saludo abierto. Ahí era como más abierto el mar. Patagón es cerrado, en el mar es como que todos en pelota, sí, nos damos un abracito. Y acá en Buenos Aires yo sentí la diferencia, que la gente es muy educada. O sea, la gente que yo trabajaba eran todos artistas, la verdad, todos locos, todos artistas. Eh, bueno, entonces se daba el saludo afectuoso, ¿no? Saludo de artista, saludo, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo te va? Sí, ¿no? ¿Podés venir a mi casa? Ay, me quedé sin casa. Bueno, no importa. O sea, la gente a mí, a mí, conmigo, fue muy solidaria acá. O sea, yo venía de un lugar muy vacío, o sea, muy abierto, y de golpe el desierto, el mar, y acá, yo digo, vivir entre cuatro paredes en un departamento. Y tuve la suerte de que los Labardén, yo trabajé en el Instituto Labardén, que era abierto, era como casas antiguas, como muy abiertos los patios, y la gente saludaba con mucha amorosidad, o sea, eh, tomábamos un mate cocido, venía al panadero, nos dejaba un pan para los chicos, toda esa cosa cálida que los porteños ocultan, pero la tienen. Son muy solidarios, los porteños, porteños, ¿no? Hablando de, de gente que vive acá, que nació acá. Eh, generalmente son artistas, generalmente el, yo tengo vecino que toca el saxo, el otro que toca, bueno, todo. Practica algún tipo de arte, y no decir del tango, que es el, el abrazo, es, es fundamental, o sea que yo creo que fue cambiando mi manera así media tímida a largarme con todo, al abrazo, a sentir el corazón del otro y demasiado exagerada, yo soy apasionada. Entonces yo, yo soy así, pero bueno, eh, he cambiado, he modificado y me, me siento bien con, con los cambios, me siento bien. Bueno, que aparte de que hay hermosos cambios, porque abrirse, yo creo que es, es muy hermoso. Después habrá que ver si a cada quien le hace bien o le hace mal, pero bueno, creo que, que, que es una buena actitud ¿no?, de la vida. También pensaba en esto de que de cómo eh, los lugares van experienciando también una, una especie de generalidad según una geografía, ¿no? Pero después, bueno, se da que pasa esto, ¿no? Que después además está cada quien con su percepción. Vira, adelante, por favor. Un comentario cortito quería hacer con respecto al saludo de despedida, que a mí me llamó mucho la atención cuando me vine a, a vivir a Córdoba, que te vas a un kiosco, a algún lugar, a comprar algo, lo que fuere, y de despedida te dicen que andes bien. Me parece un gesto tan bonito desearte el eh, eh, que andes bien, que en el Chaco no sucede, y acá me llamó muchísimo la atención y me pareció hermoso. Eso nomás. ¿Y en Chaco cómo es cuando se, se la despedida? Chau. No, te, te saludás con dos besos y ya, pero no, no está este deseo de, de que estés bien, que me parece hermoso. Eh, sí, me parece que ahí hay algo que también está interesante de poder conversar, que es cómo se termina ¿no? el, el, el asunto del cierre de un momento relacional. Me parece que es súper interesante eso también, y que tiene mucho ¿no? también de autopercepción, eh, y que hemos eh, llevado a una generalidad también que es bastante poco, eh, en, la particular se, en lo particular, digamos, se da bastante poco. Eh, pero me gusta entrar por ese lado, me encantó, me parece interesantísimo. Pato, querida, adelante. Bueno, un poco eh, venía eso, era ya de hace rato que venía ahí como esperando entrar con eso precisamente. Primero quiero decir que... Yo no concuerdo con el tema de las generalizaciones de ningún tipo. Me parece que eh, cada espacio, cada lugar, cada país, cada región tiene un sinnúmero de particularidades. Entonces, eh, me gustan las generalizaciones. Y en relación a esto de los saludos... Eh, pensaba en, eh, en el cómo andás cuando uno eh, llega a algún lugar que el otro le dice cómo andas, pero que es una pregunta para no responder. Es como que te dicen hola, cómo estás o cómo andás, pero el otro no quiere que te pongas a contarle, ¿no? Es como si, se dice. Y cuando uno se despide, que es esto que decía recién Vir, eh, hubo una época en el eh, que se decía cuídate. Yo decía, pero ¿quién está ahí afuera, el no sé, el monstruo? ¿Quién me va que No sé, era como en los años 90, era como muy de moda decir, cuídate, pero cuídate de qué. O sea, yo siempre yo me quedaba con eso, ¿no? Cuídate de qué? De, de qué, ¿qué me estaba diciendo el otro? Como que había algo peligroso. Y me parece que, que en cada lugar hay así como ítems, como formas. Eh, después, bueno, hay otro tema, pero no lo voy a tirar acá porque es más grande para hablar de, en relación al lenguaje. Y pensaba, bueno, en esto de, de lo europeo, los dos besos de Portugal, los tres besos de Francia, los cuatro besos de Suiza, eh, que bueno, eh, se lica por ahí un, en el medio de los cuatro. <laughs> depende de con quién qué sé yo por ahí chelica eh, daba cinco porque trataba alguno ahí, por ahí no, no, no estaba chapando gente la broma no por ahí a veces no que a mí me llama que mi marido es de abrazar y besar entre hombres de abrazarse acá es muy común de abrazarse y besarse entre hombres aunque eso eh, de los cuatro besos, que bueno, yo tengo la familia allá, entonces cuando mi marido se acercaba para abrazarlos y darle un abrazo con beso, mis primos le ponían como una distancia. Eran cuatro besitos fríos. No eran besitos a pecho abierto, con el latido del corazón, como se abraza, y como abraza a mi marido, que es un poco así. Eh, entonces, esto, ¿no? Eh, porque mucho, mucho, cuatro besos, pero hasta ahí no más, los cuatro besitos, nada de andar apretujando, y mucho menos entre hombres, era como que lo veían, que qué le pasaba a Eduardo que andaba tan apretador. Bueno, esto, y me pasó a mí en Estados Unidos, en Nueva York, cuando viajé con mi hijo, eh, fuimos a visitar a un amigo de él, fuimos a su oficina, que era ahí en la, no sé, en la eh, Quinta Avenida, que es un lugar de Contra Nueva York, bien, era un bloque de mármol, la oficina se subía al piso 30 y no sé cuánto por un ascensor todo de mármol, todo frío, y cuando llegamos a la oficina, mi hijo eh, me presenta como su mamá. Y yo lo iba a abrazar al chico, un chico de treinta y pico de años, y el chico me puso distancia y me puso la mano estirada, así el brazo estirado, como diciendo señora, por favor, hasta ahí nomás. Entonces, bueno, yo me quedé como esa imagen de, a ver, y, y también esto de que en Argentina eh, las, las sangres calientes, los tanos y los españoles, y que somos de abrazar también un poco que nos viene de ahí, ¿no? Eh, de, del contacto físico, de la, del, del cobijo al otro, de qué sé yo. Eh, nada, me, me quedé ahí con, con esas cosas mientras ustedes hablaban y, y después cuento lo otro que me pasó esta semana en relación al lenguaje. Perfecto, buenísimo, buenísimo, porque aparte no va, va como que se va coloreando todo esto. Es muy una, interesante. Una cosita, perdón, eh, Fabio, muy pequeña, que bueno, aquí eh, yo vivo en Radatili, que somos 24 mil habitantes, y aquí en Radatili, cuando vos entras al, no sé, banco, decís, eh, hola, buen día, y la gente que está sentada te saluda. Los empleados levantan la cabeza y te saludan. En cambio, vas a Comodoro, que estamos acá a 15 kilómetros, ya no es igual. Por ejemplo, entras a una oficina comercial, uh, también pensaba en el saludo en mi trabajo, que a veces la profesión te pone una cierta distancia, los médicos, eh, bueno, mi trabajo cuando yo trabajaba en el Poder Judicial, que hay como una distancia profesional también en el saludo muchas veces. Creo que son muchos los elementos que se ponen en juego, eh, del espacio, de la cantidad de gente, de la, de la. y que no tiene que ver con falta de. De cariño, que tiene que ver con otras medidas a veces. Tal cual, absolutamente, tal cual. Bueno, me parece que estamos justamente encontrando una linda conversación acerca de medidas, ¿no? De medidas eh, afectivas, de medidas relacionales, de medidas que vamos a poder aplicar seguramente eh, durante esta tarde, estas horas, eh, ya en otros temas, vamos a aprovechar que hemos arrancado por acá. Eh, Carlos Querida, adelante por favor. Justo estaba por decir eso, ¿no? que, que bueno, que estaba, estaba buscando el origen del beso, la mano, eh, los distintos gestos, y que, que bueno, leía que generalmente todos estos gestos nacían por una manera de entenderse, por ejemplo, en, en estados de guerra el gesto de, del saludo o de la mano era para indicar que no tenían un arma en el medio. En, en estados de, de, de momentos con muchos problemas de salud y en todas estas pandemias o, o, o problemas que tuvo Europa, también fue medidas, digamos, de, del gesto del beso, era un gesto también de yo no porto un virus, por ejemplo. Y como eso también fue desarrollando algo que, que yo aprendí en arquitectura y que me parecía fascinante el concepto, que era el concepto de las burbujas antropológicas. Dice que cada comunidad, según la historia, el contexto y un montón de cosas que nosotros venimos ca como cargados, que dice, ¿de dónde salió la expresión salud? O la expresión cuídate, o hay un montón de expresiones que no entendemos el origen porque vienen de toda una historia, pero que generan una burbuja antropológica que le dicen que es una medida... De la cual las sociedades toleran o no toleran ciertos acercamientos o distancias. Entonces, por ejemplo, hablan muchísimo de que en Europa la distancia tiene que ser amplia, es como que si vas caminando no te puedes rozar. En Latinoamérica estamos acostumbrados a, a caminar rozándonos y no nos genera violencia, por ejemplo. Y, y la medida es la violencia, es cuando alguien te, te, te avisa que tiene un límite, te marca el límite marca un gesto de que si te sobrepasas ese límite, viene un acto como que el otro se, se, se incomoda y tiene como una reacción violenta, por decirlo de una manera. Lo cual me pareció súper interesante porque entender esas medidas también ayuda a entender el tipo de proyectos, eh, dinámicas o gestos que... En algunos lugares tienen sentido y en otros no tienen sentido. O en algunos lugares generan transformación y en otros no. Y como eso también es súper interesante entender algunos gestos, por ejemplo, artísticos, que me encantó la Patricia decir, el, gest, el, el, el saludo es un gesto y es un gesto artístico, que yo también lo, lo entiendo así. Digo, hay un montón de gestos que en algunos lugares van a generar... Eh, un gesto artístico, por ejemplo, decir, che, los artistas se saludan con una cierta camaradería o una cosa así, eso puesto en otro contexto genera una provocación, ¿no? Entonces eso me parece como también interesante como eh, como medida o termómetro o algunas cuestiones que, que nos traen en torno a todos estos ismos que venimos trabajando. Esas burbujas que son maravillosas se ponen muchísimo más interesantes en términos de postcontemporaneidad, cuando ya no, no es tan fácil la generalización, como bien estamos también viendo, ¿no? Que eh, también eh, depende ¿no? de cierto tipo de, 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 de medidas que ya no son tan eh, grandes, ¿no? que no abarcan tanto. Eh, hoy estaba leyendo que hay, bueno, dos proyectos nuevos para la zona de, a partir del de Museo Guggenheim de Bilbao. Lo voy a decir así, ¿no? Eh, que son dos nuevos museos de, de Guggenheim, que uno va a estar en, en Guernica y el otro, bueno, en un lugar que es una reserva natural que es todo parte ¿no? del País Vasco, y que la intención, digamos, es generar más turismo y tal, ¿no? Y estaban, lo, lo que leía era una discusión acerca de cuáles son hoy las eh, capacidades de pensar un museo eh, para atraer turismo y generar una industria que salve a una región, como fue el caso en los años 90 con el Guggenheim en Bilbao, eh, en España, ¿no? En, la ciudad, en el... País Vasco, porque hoy es muy difícil esa generalidad, ¿no? Es muy difícil encontrar un gesto que transforme un área de una manera tan rotunda y con una transformación tan robusta, digamos, ¿no? Entonces, un poco que esto, de, que lo, lo traigo en, en relación porque también me encanta, ¿no?, en términos de, de este concepto utilizado en la arquitectura, de que hablaba Carlos, ¿no?, no eh, me parece que es muy interesante también poder llevarlo ahora a este tiempo, ¿no?, de poshumanidad, de transhumanidad, de humanidad eh, físico-virtual por fuera y físico-virtual por dentro de la pantalla, eh, perdón, físico-real por fuera, físico-virtual por dentro, ¿no?, de las pantallas, y qué significa esto de las cercanías y de las lejanías y de los gestos y cómo nos estamos también en los gestos dando indicaciones de ciertas cosas, ¿no?, hay una cosa que es muy interesante en ese aspecto, por lo menos para mí es muy interesante, que es que también esas burbujas antropológicas empiezan a, a determinar que el mundo es muy chiquito, ¿no? que el mundo es lo que nos está rodeando muy cerquita y que el resto es una abstracción del mundo grande que hemos conocido. En eh, sí, como generalidades, poco ya es posible, ¿no? No, no es casi posible, hoy por ejemplo leía también ¿no? cuáles eran las críticas sobre el Guggenheim actual, el Guggenheim de y en Bilbao, decían que bueno, que su incidencia es una incidencia ínfima ahora, ¿no? o sea que lo que fue la incidencia en su momento por una generalidad, hoy ya no es porque todo lo que donde está incidiendo... sea a modo de particularidad, porque... Todo eso que se podía generalizar hoy se ha diversificado de una manera extrema ¿no? y bueno para bien y para mal no vaya a saber uno en el momento en que sea medido si estará bueno o malo según también no quién lo mira y de acuerdo a qué intención y qué mirada bueno le hice un poco larga pero quería me pareció interesante que vamos no esto me parece que está bueno entrar y salir de la generalidad y lo particular eh, porque también ¿no? nos va marcando un ritmo del discurso sobre cierto tipo de cosas que son tan sencillas como el saludo, que parecería que primero parece que en todos lados es más o menos igual, segundo vemos que no, tercero que no es igual en todos lados tampoco para todos, y, y así sucesivamente creo que vamos como por la capa número 30 ya, ¿no? No sé, ya, ya, ya perdí la cuenta de cuántas cosas estamos diciendo acerca del saludo que parecía que simplemente era un tema superficial y, y bastante así como al pasar, ¿no? Había levantado la mano Vero Luznik, eh, Carolina Escorsione, no, la han bajado, no sé si quieren, no, Yo solo una cosa que me acordé de Pato, que ya me había olvidado, que acá los hombres tampoco se saludan con beso, pero ahora ya me acostumbré que no, pero cuando llegamos era así como... Los señores frenaban a los argentinos que le querían dar un beso, pero algo muy brusco, muy brusco. Y el otro día me pasó que fui a una charla de un artista y solo estaba esta artista y un señor. Y yo le di un beso a ella y un beso al señor. Y a un señor, a uno como yo. Y, pero la que venía conmigo no saludó de beso al señor y al artista. Eh, y, y después yo estaba sentada, pen, me quedé pensando ¿por qué no lo saludó? Se lo dio la mano como que el beso es algo más eh, como de más confianza, pero y aquí también se dice amiga amiga, ay amiga, ay amiga, que me me caí súper mal, porque te dice mucho amiga, alguien que no, que no es tu amiga ay amiga, amiga, y el otro día una argentina amiga me dijo ay amiga, lo siento mucho, yo como que también no entendí si en Argentina también se decía sí o no. Se ve que ahora es, una nu es nuevo, pero sí, porque antes acá es mucho, hay amiga, 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 pero la que reciente cruzas, ay, chau, amiga, y yo, que también me parece raro. Y en la despedida se dice, váyanse con cuidado. Váyanse con cuidado, te vas con cuidado. Y muchas veces manda mensaje cuando llegas que por supuesto nunca mandás. Y el otro día Valeria me dice, ¿por qué todos dicen avisar cuando llegas? Si nunca nadie avisa, si, si nunca te preguntan cómo llegaste, es como un también un decir, avisen cuando lleguen, pero nadie avisa ni nadie pregunta cómo llegaste, pero es un decir como que te vayan bien y váyanse con cuidado. Eso sí, también, ahora me acordé, pero bueno, eso nada más. Súper, súper interesante, Ahí está saliendo mucho esto del váyanse con cuidado, o cuídate, o tal, ¿no? Pensaba también cómo son las despedidas en la vida que no es en, la, en lo presencial, ¿no? Cómo, cómo uno se despide aquí de un meet, cómo se despide uno por carta, cómo se despide uno en el, en el WhatsApp, cómo se despide uno, ¿no? Hay, hay otros tipos también de modos. De la despedida, donde tal vez algunas cosas no se dicen y, o se dicen de otra forma. ¿Cómo funcionan los emojis para la despedida? ¿no? Que pensaba en el cuídate, que muchas veces hay este, expresiones ¿no? que bueno, vienen y, y de algún modo lo, lo reafirman a eso de otra forma. Que pensaba, por ejemplo, también en, en Sofical, en aquel proyecto que es Cuídate mucho que es eh, a partir de una carta que ella recibe de un señor que era su amante y que la deja por carta, ¿no? Un mail, un email. Y al final del email le pone, cuídese mucho, ¿no? Se trataban de usted y entonces le dice, cuídese mucho. Y ella eh, primero toma eso como, ok, me decía que me cuide. Y luego se da cuenta y empieza a pensar, ¿no? Que cuídese mucho en el caso en el que estaban ellos que eran amantes y era la tercera línea de amantes, o sea, el señor tenía una esposa, amantes y otra línea de amantes donde estaba ella. Entonces ella empezó a pensar que el cuídese mucho también tenía que ver con calle y no diga nada porque puede pasar algo, ¿no? Entonces de algún modo era una amenaza también, ¿no? Y que el eh, cuídese también a veces es una amenaza, ¿no? Que depende de cómo esté enfrentándose la situación y dándose el contexto, ese saludo final a veces también es eh, amenazante. O en muchos casos, ¿no? Cuando yo he vivido, por ejemplo, la experiencia en España de que te dicen que Dios te acompañe. Y he estado con personas que se vuelven y dicen te agradezco mucho, pero no necesito que Dios me acompañe, ¿no? Entonces, porque no creen en Dios y están, a, están en contra de las religiones y tal, entonces generan una situación súper tensa por, por algo que es realmente bastante poco significativo en un punto para mí, porque es, bueno, es un buen deseo, listo, ya, ¿no? Eh, o lo mismo pasa en, en los países árabes, ¿no? Que te saludan eh, de, diciéndote que te acompañe Alá, ¿no? Y su y su y su especie de energía, ¿no? Eh, entonces, bueno, pienso que eh, a veces eh, también los saludos dependen de, en la percepción y la autopercepción no de lo general en un punto, pero también de lo particular y de alguna cosa que uno también le pase en ese momento, ¿no? Porque eh, ahí, por ejemplo, Sofical reflexionaba sobre el cuídese mucho y ya decía, yo lo he recibido siempre tan bien el cuídese mucho, pero esta vez no, porque esta vez me doy cuenta que este cuídese mucho también en un punto es una amenaza, ¿no? Bueno, vaya que para para solucionarlo llamó a, siete, a 127 amigas profesionales de las eh, más este, eh, apasionadas por sus profesiones de todo tipo 127 profesiones más o menos algunas se repitieron y trabajaron con esta carta y con, especialmente con este saludo final y bueno realmente que armaron un buen un buen este catálogo de posibilidades para el Cuídese no para el a mucho bueno, ahora voy con eh, Celi, que luego eh, Pato. Primero voy a saludar a Java que acaba de, de entrar. Java, querido, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes. Perdón la demora, pero bueno, aquí estoy. Amigo Bien. querido, un placer de que estés. Bueno, igualmente para mí estar y poder verlos a todos. Bueno, acá te cuento que estamos hablando hoy, así como quien no quiere la cosa, porque arrancó simplemente con la curiosidad de cómo nos saludábamos cada uno en sus áreas, zonas, países eh, y, y contextos eh, más cercanos. Y estamos hablando eh, mucho ¿no? acerca de esto que tiene que ver con el saludo, con eh, qué implica y de una cosa que apareció muy sencillita, vamos como en una treintena de versiones muy interesantes acerca del saludo y de lo que nos pasa con eso. ¿Vos cómo te saludás con tu gente o cómo saludás a tus amigas, a tus amigos? ¿Cómo ven saludo en Córdoba? ¿Cómo se saluda en Córdoba? No, un, un simple hola. 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 ¿Qué tal? El famoso qué tal, que, que, que la gente de afuera te dice, ¿qué significa qué tal? <laughs> Eh, no, eh, me parece que ese es el único que tengo así como reconocido buenas. Sí, pero hola. Y cada vez estamos como saludando menos porque me parece que la comunicación mayormente que estamos teniendo al día viene por WhatsApp y por WhatsApp ni hola se dice, o sea, directamente. Mucha gente me responde y me dice hola hoy y yo hola jajaja ja, ja", digo como diciendo me olvidé de decir hola. Me doy cuenta que cada vez ya estamos saludando menos, me parece. Como si, como si en ese entorno eh, no hubiera noche, no hubiera. Bueno, no hubiera saludo. La, con la conexión eh, 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 es como que todos estamos conectados todo el tiempo. Ahí hay algo muy interesante que todavía tampoco había salido, que es el tema del tiempo, ¿no? Que el saludo también maneja cierta medida temporal, ¿no? De, de cierto tipo de tiempo que es verdad en las redes de cualquier tipo incluida por supuesto whatsapp no redes de interconexión eh, y de, de, de relacional no redes relacionales es, es verdad que hemos perdido las nociones de los tiempos no y uno a veces pasan 5, 6, 10 días y continúa una conversación como que siguió no es un tiempo sin tiempo no está y la continúa eh, bueno, ahí introdujiste un, un tema muy interesante, súper interesante. Eh, lo sumamos a la, a la cuarentena de temas que ya van apareciendo con el saludo. Eh, bueno, bienvenido. Jada. Ahí este, le doy entonces lugar ahora a Célica, por favor, adelante Célica, querida. No, no, esto... No bueno, te amo, dale, adelante por favor. Ya no tiene cura. Soy como una iglesia abandonada. baja la mano. Ahora bajo la mano. No, ya la levanté. Ahora puedo hablar, ¿no? ¿Qué hago? Habla. Sí, por favor, adelante, adelante, adelante. No, ya la bajé. Bueno, empiezo en desorden. Empiezo en caos. Entré en dimensión caos. Modo caos. Me quedé pensando en lo de Sofical. Porque adoro su trabajo y sé que estuvo en Buenos Aires presentando parte de su trabajo en un momento en que, para variar en mi vida que está es plena en complicaciones y no pude ir, pero sobre este momento en el Cuídate mucho, que creo que, si no me equivoco, era Cuida de ti, algo así, la carta del amante, creo que después ellos recompusieron el vínculo. Eh, civilizadamente, entre comillas, esta, esta, este adjetivo, ¿no? Me, me resultó brillante esa parte de la multiplicación de la carta, porque sí, era un llamado al silencio, ¿no? Como que parezca un accidente, casi. Y por otro lado, quería, me quedé pensando en esto que decía Vero del saludo y el cuídate o manda un mensaje al llegar, pero le, le daba esta vueltita de tuerca, que, que es, es un lugar común pero lamentable, que es entre las mujeres cuando nos despedimos, porque ahora como que me tomó medio sorpresa la descripción del saludo, ¿no? Pero ahora pensándolo bien, entre las mujeres cuando nos despedimos, de distintas edades, distintas generaciones, si mandame un mensaje al llegar, decime que llegaste bien, porque si te tomaste el taxi corres riesgos de no llegar, si vas caminando también ibas en el, en el bondi también. Entonces, el, el avisarme que llegaste bien, por ejemplo, mis amigos a veces me preguntan si, si me olvidé de enviar el que llegué bien, el ok, es, llegaste todo bien y es todo bien y, y ahí se terminó. Esa, esa dimensión tiene que ver con un aspecto antropológico y social que a, a mí me resulta dramático porque entonces es el, el, el miedo lo que está ahí, ¿no? En ese. Y el cuídate también en el contexto. Entonces, bueno, como todo, esto es, es context, contextual, ¿no? Por supuesto, de lo del... Pero otra cosa que no me quería olvidar, y era lo del espacio íntimo. Porque si bien hay un espacio íntimo que se puede decir, que también es otra generalización, como la del saludo del artista. Yo en eso del saludo del artista, tengo mis reparos, porque... Depende de qué artistas, depende del vínculo que haya, porque no es que en alguna etapa de mi vida estuve muy vinculada eh, dentro del arte, del mundo del teatro, en forma secundaria, ¿no? Entonces los saludos eran de una efusividad y una cosa que uno se sube a, a upa del otro igual ¿no? y no estoy, de, 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 de verdad, no era, no, o sea que mi, mi, mis cuatro besos así tratando de no meter la pata, bueno no era la pata, el pico, no era, eh, pero en el teatro una cosa ya que era, ¿no? Se pellizcan igual las naras con toda confianza porque el contacto de los cuerpos es totalmente diferente. Entonces al principio yo quedaba así, tipo, bueno, vengo acá al manoseiro, total, pero porque aquello era de una exacerbación afectiva que para mí era un poco exagerada. Después me acostumbré a esa manera de saludar, porque tiene un poco de juego, de picardía, de cariño, donde el otro no siente que está siendo invadido. Entonces ahí de pronto determinados colectivos tienen un tipo de saludo, otros tienen algún otro, y siempre estoy en una generalización. Y la otra que me parece importante, que no se me volara la idea, era, ¿qué consideramos cada uno de nosotros nuestro espacio íntimo y en relación a quién? Porque por ahí nos morimos de ganas de un saludo cariñoso y de un latir de corazones sincrónicos, porque existe y es como una armonía y una forma de decir, sentimos juntos, que no tiene que sentirse lo mismo, pero los corazones empiezan a latir sincrónicamente y eso es un hecho. Eso es, para mí esa es la maravilla del saludo. Y te puede latir el corazón en la mano, en el ojo y en el cuerpo. Y la distancia, eh, no, me puede abrazar a alguien y yo sentir que, que no me gustó y puedo estar a 10 metros y sentir la sincronía cardíaca. Me parece que ahí es como que entra otra dimensión del saludo que no es tanto la de lo físico concreto, sino de esa otra, si se quiere, energía o comunicación que tiene que ver con todo lo paraverbal, con todo lo gestual. Como los que hago ahora, que no, no me estoy viendo, pues estoy mirando para ahí, para ustedes. Entonces digo cosas, ¿no? Y todos decimos cosas con el cuerpo. Y en el saludo, más que nada, esto se pone en juego. Entonces me parece que puede haber una sincronía amorosa. Eh, al verlos todos llegar en pantalla, llegan a la pantalla, es como que llegaron a mi mesa, ¿no? Yo me emociono, me pongo contenta. Y no lo pueden saber. Si no lo enuncio. Entonces, eso también es una dimensión del gesto que nos posibilita el encuentro, pero por otro lado también nos limita. Porque en realidad me dan ganas de algún día organizar que nos encontremos. Me viene como esa fantasía de, del encuentro real de estos hackeadores. Ahora me malinterpretan y piensan que ando hackeando también, porque cada que abro meto la pata hoy. Ay, me encanta, me encanta. Muy bueno, muy bueno, porque ahí van otras dimensiones más, ¿no? Yo creo que esto de... que en algún momento se entendió como género, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esta dimensión de los grupos sociales, ¿no? De, de, de maneras de compartir a partir de ciertos asuntos y cuestiones comunes, ¿no? Y bueno, pero esto de que, de que el saludo eh, era con esa eh, especie de... Término intermedio, o sea, te estoy saludando aquí, pero el saludo final lo vamos a dar cuando llegues a tu casa y me digas que estás bien. Y entonces ahí sí es, bueno, chao, ya y ya, hasta luego, hasta pronto, hasta mañana, hasta la próxima, lo que sea, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90, a principios de los años 90, que yo tenía aproximadamente unos 18 años, 19, eh, estuve de viaje también y estuve en Alemania en un lugar, digamos, donde había todavía mucho. Recelo con, con el tema del nazismo y había mucho recelo con el tema gay, que no era lo que estaba pasando en Berlín, por ejemplo, o en otras ciudades que, bueno, estaba totalmente en plena ebullición y apertura y en una especie de, no sé, como de, 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 de aceptación masiva, ¿no? pero en este lugar no no quiero decir lugar porque no quiero estigmatizarlo porque ese lugar ya no es así pero en aquel momento yo sentí bastante miedo no que una cosa que en Argentina a mí no me pasaba pero claro yo en Argentina también tenía otra eh, vida digamos no tenía una vida mucho más acotada o un contexto y ese contexto era un contexto en el que estaba todo bien yo ahí en ese lugar donde estaba en Alemania estaba en un lugar donde el contexto estaba muy abierto, expandido, porque yo no tenía espe específicamente un contexto. Conocí un par de personas y estaba solo en una ciudad, ¿no? Y ahí estas personas me decían que me cuidara y que, y que no avisábamos en ese momento de manera, eh, por celular, porque no teníamos celular, eh, porque eran los primeros años 90, y, pero sí... Eh, podíamos, eh, generábamos una cadena de aviso, ¿no? O sea, yo llegaba, le avisaba a otra persona que estaba en el mismo lugar, digamos, en el mismo edificio, esa persona se comunicaba con otra eh, por el teléfono fijo y, nos, y dábamos aviso, ¿no? Yo estuve muy poquito tiempo, pero fue muy clave para mí y me quedó eso presente, de cómo ese grupo se cuidaba de agresiones por... Por erección sexual, digamos, ni siquiera podemos hablar de género, no sé cómo decirlo ya, ¿no? Me parece tan difícil de nombrar ya todo esto, pero que en ese momento era una cosa que. Eh, y lo digo también porque eh, me parece que es interesante el lugar donde uno está, también como ese saludo, por ejemplo, en relación al cuidarse. Eh, depende de la confianza que uno tiene sobre el contexto y sobre los aspectos conocidos barra desconocidos no creo que también tiene mucho que ver lo conocido y lo desconocido en la dimensión del saludo y algo que también sale que me parece que es la confianza no hay algo de fe con el saludo que yo creo que tiene también una connotación en lo afectivo, ¿no? Que afectivo tiene connotación con la fe. Entonces, hay algo, ¿no? De lo afectivo, el saludo y la fe eh, que nos va movilizando también como comunidad. A mí me parece que después eh, de que esto ha salido así, ¿no? También estoy pensando cuánto de afectivo que tienen nosotros en este momento este asunto, porque también nos va presentando, ¿no? Nos va. Eh, Permitiendo comunicar cierto tipo de cosas que a los otros les va generando confianza sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, ninguno está, eh, no sé, me parece que todo lo que estamos hablando genera una, un acercamiento, una afectividad, ¿no? Hay, 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 hay otro tipo de. hay como una renovación de la fe en el otro a partir de esto que estamos hablando de los saludos, ¿no? porque evidente, evidencian aspectos emocionales simpáticos no de cada quien que son muy agradables y que también tienen que ver con que bueno en el, en el entre líneas aquí está quedando que somos capaces de ayudarnos somos capaces de cuidarnos somos capaces de querernos de, de prestarnos atención de ser emocionalmente empáticos a ver qué le pasa al otro cómo queremos acercarnos o no si hay que acercarnos o no si cuánto no o no no todo eh, evidentemente está hablando de que somos personas que estamos atentas a estas cosas y lo digo también porque hay muchas personas que no están atentas no también es por ahí puede ser una generalidad pero hay muchas personas que conozco que no están para nada atentas les da exactamente igual no que en este momento ante esta cuestión les daría lo mismo, no tendrían ninguna opinión y se aburrirían. ¿no? Bueno, en fin, mezclé un par de temas, así caótico también, como decía Célica, pero me parece que nos van a ir resonando ¿no? muchas cosas en la cabeza y que uno va también por... se siente de nuevo, ¿no? Yo, yo cuando decías esto del miedo, yo volvía a vivir a resentir ese miedo, ¿no? Ese, ese momento en el que el saludo implicaba la posibilidad de yo sentirme también... Cuidado, porque si me pasaba algo y yo no llegaba y no avisaba, esas personas en ese lugar totalmente desconocido para mí iban a salir a ayudarme, ¿no? Que eran cuatro personas, que era todo lo que conocía en esa ciudad. ¿no? Pero iban a, me iban a ayudar, ¿no? Entonces sabía que en todo caso estaba contenido, ¿no? Y que me, me iban a salvar, ¿no? Literalmente. Bueno, eh, ¿quién más seguía? Pato, por favor, adelante. Quería volver sobre lo de Sofical, porque, bueno, eh, en esa relación de amor, de amantes eh, que tenía con este señor, él le decía cuídese mucho. Y he estado toda esta última semana eh, estudiando, leyendo mucho en relación a esto del amor, como tema, tema, el amor, y las distintas formas de amor, las distintas formas de amar. Eh, y pensaba que mm, el amor tiene directamente que ver con el cuidado, con el cuidar al otro, incluso en estas relaciones eh, amatorias de amantes. Y que este señor le diga, eh, cuídese mucho, eh, pienso, eh, pensé cuando, cuando trajiste esto, Fabio, que tenía que ver con esto de cuidar la, el secreto, ¿no? de cuidar el... el, la, el, el que, se, que ella también, al cuidarse ella, estaba cuidando la relación siendo que el señor tenía un montón de amores y de amantes y tal pero que ella especialmente cuidara el secreto de, de, de ser amantes también tenía que ver con eh, la posibilidad de, de seguir cuidándolo a él del amor no que se tenían de, de, en esa forma del amor me quedé pensando ahí y por otro lado, bueno, notas de... No, no, no lo sentía como una amenaza, que lo que estaba poniéndose como amenazada era la relación de ellos si ella no seguía cuidando este secreto, ¿no? Que hacía a que la relación pudiera continuar. Y después notas de color, porque fui pensando mientras todas y todos hablaban, en que en el sur de Portugal, porque bueno, empezamos con los dos besos de Portugal. En el sur de Portugal me encontré en el, el año pasado con que había una situación de dar la mano, pero sostener la mano. O sea, dar la mano y el que te daba la mano te la sostenía. Y en muchos lugares me encontré con que me visaban la mano ya no los dos besos, y yo creo que esto fue después de la pandemia, porque yo no había ido hasta de, eh, después de la pandemia, no había ido, y me encontré por primera vez que muchas personas que me pareció recontraristocrático, me encantó esto de que me besen la mano como una rey. <laughs> pero vos, dabas la mano como que ibas a dar la mano, porque la gente ya no daba los dos besos, pero esto fue en el sur, muy, eh, me lo encontré muy en el sur. y dabas la mano, como que ibas a dar la mano, te la daban vuelta y te daban un beso en la mano. Esto como nota de color también. Y una cosa que me llevaron a la infancia, con esto de qué se dice cuando el otro se va. Mi mamá, cuando nosotros nos íbamos de viaje, ya adolescentes o ya adultos, buscaba una jarrita, colocaba agua y nos tiraba el agua. Y bueno. Eh, nunca o sea pensé que era una cosa de mi mamá de Portugal del campo de no sé qué y después bueno ahora ya de grande investigando eso no por qué nos tiraba el agua es muy de la India de tirar agua para eh, como acompañar el viaje con abundancia con eh, cuidado con agua que haya, que no haya sed que haya agua y que también la energía este, como el agua, como, como acomodando la energía de esos que se iban de viaje. Y también en la comunidad portuguesa de cuando yo era niña, que esto, bueno, yo hasta que no sé, creo hasta los 10 años, miren lo que estoy contando, mi mamá se encontraba con las amigas portuguesas, por supuesto, ellas hablaban en portugués para que nosotros los chicos no entendiéramos de qué estaban hablando, y cuando se iban, se decían eh, saludos a la familia. Y la otra persona respondía, serán dados. Y yo no entendía qué era serán dados, y lo, lo entendía como serán dados, como que era una sola palabra esa expresión. Y como cuando tenía 10 años me di cuenta que era serán dados la respuesta, pero. También, ¿no? Como muy fuerte esto de mandar saludos para los que no estaban en ese momento formando comunidad, porque los, bueno, la comunidad eh, lo, era con los amigos portugueses, con nosotros, las otras personas que se encontraban, no se decían eso, era con los de la comunidad. Y era como decir: Acá estamos, o seguimos todos juntos, o mándele saludos a su marido. Y el otro respondía: O la otra, eh, van a ser dados, quédese tranquilo, que el otro va a saber que usted lo recuerda, que usted lo quiere, que le tiene estima. Entonces, bueno, que todo eso hace también a lo comunitario, ¿no? A la, a la comunidad. Y bueno, y que estoy súper eh, emocionada con esto que dice Celica, porque hace rato que ando con ganas, de abrazar a los que ya conozco hace más tiempo. Vero se ríe, pero Vero sabe que sí. Eh, a Java, tengo ganas de conocer personalmente a Java. En cualquier momento me voy a Córdoba a tomar un café con vos. <laughs> Estoy en mi época de eh, pronto ya, arranco de vuelta. Miren que estaba invernando, pero esto va a ser hasta septiembre. En septiembre vuelo de vuelta, eh. así que en cualquier momento les voy a abrazar. Me encanta, me encanta que así sea, que así sea. Bueno, esa también era una, ¿no? La expresión de deseo de que así sea. Que, que creo que también, ¿no? Recién eh, recordé, por ejemplo, que eh, eh, una de mis abuelas, que era muy, este, muy andaluza, digamos, seguro que venía de ahí, lo estoy pensando porque no, no, tendría que averiguarlo más pero ella te decía, cuando te, te saludaba, te decía cuídate o, o cuídese, porque nos decía por general de usted, cuídese, no me, no me haga esto, cuídese, no me haga esto, como no se vaya a descuidar, no me haga pasar mal sufriendo por usted, que se descuida, ¿no? Entonces también pensaba en que el saludo, en términos de comunidades de afinidad, tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Con que va generando un, un sostén de una manera, ¿no? El, el, como va, va sosteniendo esa forma en que se va constituyendo, regenerando y, 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 y siendo esa comunidad, ¿no? Que es una comunidad de afinidad, por eso digo, no, ya no sé si se puede, en algún momento se podía hablar de género o de... Uh, no sé, de país, de nacionalidad o de cultura, ¿no? Comunidades que se definían por esos parámetros. Pero hoy me parece que las comunidades son más relativas a la afinidad, ¿no? Nosotros por lo menos lo entendemos muy así desde la fundación también, que las comunidades eh, resultan por afinidad y que bueno, a veces las afinidades son también justo un género o justo una este, nacionalidad o justo una, un idioma o una... Este, no sé, algún gusto que uno tiene o no sé, pero eh, me parece que está, está interesante también empezar a pensar, ¿no? El saludo en relación a la afinidad, así como esto de la confianza, de la seguridad, ¿no? El saludo me parece que también fue generándonos una cierta manera tipológica de las afinidades, ¿no? O sea, hay como una tipología de a qué afinidad... Estamos siendo, o de qué afinidad estamos siendo parte, o, o no, cómo nos estamos amalgamando en una afinidad a partir también del saludo, ¿no? Porque yo pienso, ahora que contaba esto de aquellas épocas en que, bueno, para mí en, en algunos viajes, por ejemplo, era muy chico, ¿no? Y, y me daba miedo el hecho de la, de la gaitud porque no sabía cómo se manejaba. Muy bien, yo recién estaba también empezando a entender cómo era conmigo la gaytud, ¿no? En mí mismo, y, y era difícil porque era un poco complejo todavía también en aquel tiempo, los años 90, ¿no? Y, y pensaba que mucho de aquello también, después yo fui trasladando de distintas formas a mis grupos, eh, en términos de que el cuidarme a veces también implica distintos tipos de saludos, ¿no? que yo saludo de muchas formas. Eh, es muy probable que con ustedes, a casi todos, porque a casi todos les conozco en persona, lamentablemente a otros no, ya nos vamos a conocer, pero bueno me conocen saludando creo que de la misma manera pero tengo tantas formas de saludar porque mientras que hablábamos pensaba digo claro depende del grupo depende de lo que uno quiere decir depende de cómo uno se quiere mostrar depende de lo que uno quiere que el otro reciba y cómo marcar límites cercanías posibilidades imposibilidades este, todo tipo de cosas no entonces eh, yo ahora que estamos hablando digo, wow, claro, es que yo tengo muchísimas maneras de saludarme según la cantidad de gente que conozco de distintos ámbitos y con, con quienes quiero relacionarme de distintas formas. ¿no? Y con ellas tengo formas de saludarme distintas, formas de hablar distintas, formas de vestir distintas, formas de estar en el durante distintas y también formas de irme distintas, ¿no? Formas de saludar al final distintas. Y en algún otro momento creo que eso lo vuelvo a, a llevar a aquellos años 90, ¿no? de que era eh, más chico, lo relacionaba eh, con solamente ese aspecto mío de la gratitud, ¿no? y de cuidarme un poco con mi con mi reciente salida del closet, digamos, ¿no? pero que ahora lo, lo siento que no tiene que ver eh, en este momento con ese tipo de cosas, tiene que ver con que yo también soy diverso, ¿no? Y en la diversidad que soy, me relaciono de una forma diversa con mucha diversidad de diversidad, y en eso es necesario también una diversidad en, en, en esta cuestión, ¿no? Que no me hace sentir como en aquella época, por ejemplo, que me sentí un poco falso un poco hipócrita, ¿no? De bueno, te, a vos te salgo de un modo, a vos de otra, vos de otra, vos de otro, sino que ahora creo que es eh, la mejor manera, ¿no? O sea, creo que es, es hermoso ser diverso y es hermoso también poder practicar autopercepciones diversas, ¿no? Que se manifiestan de esa manera, ¿no? Eh, no, 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 siento, antes me daba realmente cosa de eh, voy con uno, un es y estoy con este suéter, voy con otros y estoy con un smoking, voy con otros y estoy con una este, corona este, de perlas, y voy con otros y estoy con un este, no sé, ¿no? Lo que sea. Y, y realmente fue, creo que hubo una época en que eso se sentía muy Hipócrita o muy raro que había que cuidar, ¿no? que no se mezclaran. Yo recuerdo, perdón que lo estoy haciendo largo, pero recuerdo mis cumpleaños, no mezclar a todos por las dudas, porque con uno tengo que estar de smoking, con otro tengo que estar con la corona de perla, con el otro tengo que estar con este suéter con el otro tengo que estar, ¿no? Y era muy difícil y muy estresante, porque claro, uno se, 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 yo me sentía como muy hipócrita y muy falso, ¿no? Que, bueno, cuántas. Al final nunca soy yo o nunca me muestro como soy y ahora entiendo que en realidad uno es todas esas cosas y que los saludos y las maneras de, de, de ese momento, ¿no? De la llegada y la salida, tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Porque de repente también pienso, hemos estado por ahí hablando de cómo saludamos, pero digo, claro, pero ¿cómo saludamos a quién? Porque ahora digo... Yo saludo de muchas formas, ahora lo reconozco en todo lo que están diciendo, ¿no? Digo, ah, pero es que yo también saludo así, como dice tal. Ah, es que yo también doy los besos, ah, que yo también doy la mano, ah, que yo también doy, este, no sé qué, ah, que yo también pongo distancia, ah, que yo también me gusta el latido del corazón, ah, que yo, a mí también me gusta toquetearme, ah, que a mí también me gusta lejos, ¿no? Así como decías en Nueva York, esta, esta versión este, económica, ¿no? Del saludo, lejos. De mano lejos, ¿no? Apenas, así rapidito. Eh, porque uno es toda esa diversidad también, ¿no? Me parece que está interesante ir, ir, ir ahora del, de lo general a lo particular y a lo ya un poco más este, nuclear de uno mismo, ¿no? De uno mismo. Eh, Trice Canero, por favor. Eh, ah. Bueno, hay... A mí me recordó esto de, de la distancia, ¿no? O sea, me recordó mucho a um, cuando yo me especialicé varios años en educación por el arte. Eh, resultó el que la junto a Elfano, fundaron la, la escuela de Tintin En esa época. Ese eh, te, no te muy cortado, no te entendemos. A ver. Está muy cortado. Ah, me... ah, me voy a, de la... de a ver, yo, eh, cuando... dice Saba, que saques el video. Eh, a ver si se te escucha mejor. A ver. Ahí me ¿Sí? parece mejor, sí. ¿Sí? Bueno, resulta que cuando yo estudiaba mmm, eh, después, no un posgrado, que hizo en educación por el arte. Donde pasé por todos los talleres artísticos y algunas partes teóricas, tenía educación por el arte, que era la materia teórica de, de la Bardenborn. Justo tuve como profesora de la de Mangani, que daba música, expresión corporal, y después fue directora de los institutos artísticos de acá. Y después fundó con Ariel Bufano, eh, que era su creo su pareja en aquellos años, eh, la eh, Escuela de Titiriteros de San Martín que fue la primera escuela de títeres que hubo acá, porque en realidad los títeres eran más, más bien anárquicos, no había una escuela de formación así formal, digamos. Bueno, entonces eh, eh, ella eh, daba justamente esta materia que era educación por el arte. Y yo digo, oh, bueno, mezclaba todo lo teórico con lo práctico. Entonces un día... Nos hacía caminar a los docentes, éramos todos docentes, porque era una especialidad docente, caminar moviendo la cadera, ¿no? Y yo no sabía mover la cadera, o sea, yo me caminaba y no movía la cadera. Bueno, otro día nos hacía, no sé, distintos tipos de. Y después seguíamos con la teoría, corporal, teoría, corporal. Teoría. En un momento, eh, ella dice. Eh, con cada alumno, porque éramos docentes, con, con los alumnos, hay que mantener la distancia justa. O sea, es la distancia justa entre, entre el docente, el coordinador, porque nosotros no somos profesores, sino que coordinamos grupos de arte. No, no, se, se llama coordinador o tallerista de arte, lo que yo sería, ¿no? Ubi, o, o fui, ya soy jubilado. Entonces, la distancia justa, mantener la distancia justa, me marcó mucho esa palabra que ella dijo, porque Adelaida no lo decía desde un lugar teórico, ella lo decía desde la práctica, ¿no? desde la expresión corporal, la música, todo lo que ella era profesora. Y era realmente lo que yo siento ahora, ¿no? Como que hay con cada uno de ustedes yo tengo una distancia justa. O sea, yo me mido con cada uno o por ejemplo, voy a bailar tango o voy a saludar al vecino. yo tengo la distancia necesaria como para no ir al vecino que le voy a pedir una taza de azúcar o que me ayude con algo, no lo voy a ir a abrazar, por ejemplo, porque sería eh, meterme en una intimidad que a él no le interesa, o sea, el abrazo o la cercanía corporal, que sería erótica en algún momento, en algún punto es erótica, porque siempre que hablamos del cuerpo, hablamos de erotismo, ¿no? Entonces, esta eh, no a todos, no a todos les viene bien eh, besarse, darse la mano, o abrazarse, o decir, hola, a dos metros y ya está, y está todo bien. Y eso me parece muy respetable, lo que vos decías, Fabio, de que vos tenés millones de maneras de, bueno, de saludar. Y eso yo lo aprendí con el tiempo, porque yo decía hola de lejos, yo era sureña, decía hola y me iba, ni miraba. O sea, me costaba incluso mirar a la gente a los ojos. Con el tiempo eh, fue cambiando y, con mi, bueno, yo estudié un montón de cosas, hice un montón de experiencias. Duras, fuertes para mí, porque a veces salía llorando. Llegaba, no, no quiero abrazar, ay, no quiero que me toquen todos. En, suponete en biodance. Eh, fue duro, o sea, yo creo que eh, la parte erótica del cuerpo de cada uno, o sea, el erotismo de cada uno es diferente. Viene de por ahí, no sé, del primer abrazo, del primer vínculo, no sé dónde. Yo acá, por ejemplo. Creo que Buenos Aires es un puerto donde vinieron todos los inmigrantes. Este puerto que los recibe, que se abre a, a ellos. Y bueno, empieza el tango en los conventillos. Los conventillos, ¿qué era? Vivían uno al lado del otro, todos lavaban la ropa juntos, iban al baño juntos, iban todos, cocinaban para todos, la olla común. Entonces, esto del, del, del socialismo, el anarquismo, creo que el tango es orillero, o sea, tiene que ver con la orilla de, de que viene el inmigrante, y tiene que ver con esto de, de, la, de la nostalgia, nostalgia, la nostalgia o nostalgia, es una palabra que en Brasil, eh, y acá, porque yo he bailado con personas alemanas o brasileñas, tiene un significado diferente, pero acá la nostalgia, que hay un tango que se llama Nostalgias, eh, tiene que ver con esto de la nostalgia de la madre, de la tierra madre, que, un, que los inmigrantes vienen acá y se tienen que abrazar, porque de algún modo esto de la olla común, de lavar la ropa todos juntos, de hay un abrazo comunado, fraterno, digamos, ponele, no sé, eh, me imagino no esa época mis bisabuelos que seguramente vinieron en los barcos eh, como los bisabuelos tatarabuelos de todo el mundo de acá los inmigrantes y el tango fue esto no esta unión de decir ay extraño extraño el corazón de Italia extraño el corazón de no sé España de... entonces al extrañar esa madre tierra no o sea esa nutricia es como el abrazo corazón a corazón, porque en el tango el abrazo es tocar el corazón con la mano eh, derecha del hombre, la mujer, y el hombre con la mano izquierda. Toca atrás el corazón, o sea, toca la parte de las eh, cervicales, no, dorsales. ¿Dónde está el corazón? Clavado de una. Entonces, obviamente que en estos puertos, eh, por ahí el abrazo tenía que ver con el latido del corazón materno. O sea, yo el tango lo veo un poco como el... el es muy lenta la música, es muy aburrida, porque no es una música para escuchar. O para... Es para abrazarse, es para erotizarse, es para dar vida, ¿no? Es para sentir que uno está vivo, a pesar de haber pasado la, la hambruna, la guerra, la muerte, la la separación, la, todo lo que habrá pasado en esos barcos, esos meses de barco, de hambre, de hambre de amor, de hambre de pan, de hambre de, 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 de un vaso de agua fresca, ¿no? Entonces, me parece como que sí, que cada uno tiene que guardar una distancia. O sea, yo a ustedes, los veo, no saludaría a todos iguales, no me abrazaría con todos, con algunos que yo creo. Podría llegar a abrazarme, podría sentir el corazón, otros no, otros más distantes, otros un beso. O sea, con cada persona otros es una mirada, porque la mirada también tiene que ver. La mirada toca, la mirada toca el corazón y el alma directo. No solo el abrazo corporal, ¿no? La mirada también es erótica. Entonces, bueno, eso nada más. Que A mí me parece que está interesante eh, esto, ¿no? También ponerlo en torno a cómo hemos ido desenvolviendo desde que arrancamos una noción acerca de la verdad de las cosas, ¿no? O sea, parece que eh, pareció, me tengo como esa sensación de que primero hablábamos en tono más de la verdad de las cosas, ¿no? Bueno, a ver cuál es la verdad de los saludos. Y ahora vamos empezando ¿no? a, a notar que en la, en, en, en la verdad del saludo también está la verdad de un montón de aspectos, ¿no? que son muy difíciles de medir ya, al menos, no sé, en otro momento vuelvo a que cada uno ha tenido distintas experiencias y creo que ha ido eh, expandiendo ¿no? todas estas eh, posibilidades, por lo menos en mi caso hacia pasado. no eh, de miedos, de confianza, de autorreconocimiento, de autopercepción, de aceptación, de autoaceptación, me refiero, ¿no? De, de también de ir reconociéndonos, identificándonos, deconstruyéndonos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que la verdad es un aspecto muy interesante para meter en este momento sobre esta cuestión. Porque es evidente que no hay una verdad sobre esto que estamos hablando, ¿no? Sino hay una multiplicidad que creo que es una diversidad de posibilidades que están en relación también a esa no verdad que somos nosotros, ¿no? No somos una verdad. Eh, claramente es mi opinión, lo estoy dejando, ¿no? A que todos eh, cuenten qué opinan y si tienen ganas de saber si, si esto como lo ven, ¿no? cómo lo perciben, cómo lo sienten. Pero yo, en mi caso, siento que después de todo que estamos conversando, lo que primero me, me, me nace también en este momento ahora, después de todo esto, es la percepción de que no hay una única verdad, por lo menos con respecto a mí, ¿no? Que yo soy un montón de cosas, que esa diversidad es un montón de certezas momentáneas, eh, significativas para ese instante, en ese tiempo y que luego también son absolutamente modificables, cambiables, abiertas, expandibles, este, retornables, eh, efímeras, descartables, perdurables, etcétera, no depende. Entonces también creo que meto ¿no? más todavía un poco esto de de cierta incertidumbre ya sobre las certezas, por ejemplo, del saludo del gran tema, ¿no?, que hemos tocado como una generalidad, se ha ido de la particularidad, creo que ha ido a un lugar mucho más interior y ahora me parece que estamos en una cosa mucho más espiritual, ¿no?, en términos de lo que contaba Tricia, ¿no?, este, esta, esta percepción de otra cuestión, ¿no? Que creo que, bueno, que, que lo que, a, a donde nos está llevando también, a donde yo siento que me está llevando, es a, a, a preguntarme sobre mí en todos estos aspectos, ¿no? Sobre qué pasa con uno y qué es lo que a veces vemos eh, establecido, estereotipado, como los saludos, y cuánto que podemos hacer con ellos si lo despla los desplazamos no eh, desplazando lo estereotipado hoy estamos generando abstracciones imaginaciones interpretaciones y esta narración conjunta no eh, esta transnarración acerca de algo que si se pregunta liviana y rápidamente, tiene respuestas eh, estereotipadas absolutas, ¿no? Bueno, ¿cómo es el saludo en, no sé, en tal lugar? Ah, es tal, así se diferencia del europeo, del, del asiático, del oriente, del occidente, de tal forma, ¿no? Y ahora vemos que no, pero es que esa es la misma reflexión que en general tenemos sobre nosotros. Bueno, ¿cómo somos...? Les argentinos, les argentines, cómo somos les uruguayes, cómo somos les eh, colombianes, mexicanes, etcétera, cómo somos, somos eh, y podemos identificarnos y decir, ah, porque somos de una forma eh, a, a diferencia de les europeos o les americanos, o no somos, podemos hacer esto o entra en otro, en otro ámbito, ya no también a partir de. Esta, este desplazamiento que estamos haciendo de la generalidad en los saludos, la posibilidad también de desplazar ese, esa descripción, ¿no? Porque los saludos finalmente lo que hacen como gesto es también describirnos. Eh, ahí estábamos eh, conversando con Anita Grudin, Grudine y Martín Marro, que están en el vivo en Instagram. Les agradecemos muchísimo por estar, como siempre es un placer, bienvenidos y muchísimas, pero muchísimas y enormes gracias porque, bueno, podemos compartir entre todos, eh, nos estaban diciendo varias cosas súper interesantes, ahí después la voy a invitar a Carlos si quiere leerlas y, y ver, porque ella es la que está ahí conversando con ellas, respondiéndoles, pero ahí este justo Martín, eh, Martín Marro estaba comentando algunos aspectos, ¿no?, que llevaban de esto del saludo en torno a que también, ¿no?, eh, los saludos nos eh, ponen en una dimensión espiritual cuando también estamos saludando, ¿no?, no solamente a cierto tipo de cosas, yo lo relaciono inmediatamente cuando le leí, una percepción mía de lo que decía Martín a partir de eso, ¿no?, cuando hacemos los saludos, en mi caso yo saludo a la luna, saludo a las estrellas, saludo a mi departamento, saludo a mi mesa, ¿no? Saludo a mi toalla cuando salgo del baño, ¿no? O sea, esta, claro, cada quien con su asunto, ¿no? Yo un poco pasado de vuelta con los saludos, pero este, ¿cómo, ¿cómo es esto, no? Porque uno eh, también tiene. Saludamos a nuestro perro, saludamos a, nuestra, a nuestro árbol, saludamos a. No solamente saludamos personas, ¿no? Saludamos una especie dimensional que nos rodea de energías, ¿no? Saludamos a Dios, quienes creemos, ¿no? Uh, saludamos uh, al día cuando amanece, saludamos a la noche cuando nos vamos a dormir, etcétera, ¿no? Hay muchas dimensiones también que entran en todo este asunto que creo que tienen que ver con esto ya un poco más espiritual. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero a seguir expandiendo un poquito el tema. Vamos a ir con Célica, por favor, que habías levantado la mano adelante, querida. Me quedé pensando en varias cosas en relación al, al saludo y a lo gestual. Pero en orden, ahora sí, un, un poco de orden, mínimo. Un poquito, muy poquito. <laughs> Cuando hablaba Patricia del Tango, y de la danza del tango y, y su perspectiva respecto a, a, al, al tango y a la danza, yo me, me quedé pensando en los orígenes del tango danza entre hombres, ¿no? Era un tango que se bailaba entre varones. Ese es el origen de la danza del tango. No me parece un detalle, pero para nada. Después surgen todas las, las variaciones del tango, hasta el tango de, de, de la danza virtuosa. Eh, por, por profesionales de la danza, ¿no? de la pirueta. Y no voy a hablar del firulete uruguayo porque nos van a decir que como somos enanos tenemos el complejo. Yo, yo lo comparto además, ¿no? El dulce y leche, Gardel y el firulete uruguayo. No sé. <laughs> Necesitamos inventar cosas, yo creo, porque si no tenemos miedo de perdernos en la pequeñez. Pero eso del tango me parecía como muy importante. Y por otro lado, pienso que... Me parece importante no dejar de lado eh, el disciplinamiento de los cuerpos que nos impuso la pandemia y, y las, las formas de transgresión que, por ejemplo, los adolescentes tuvieron frente a esto. Digo los adolescentes porque son los ejemplos que me, me acuden ahora más cercanamente, que era besarse con barbijo. No podían prescindir en el colegio o en el liceo, en el secundario, de llegar y darse el beso, el abrazo de amigo, igual con el barbijo, ¿no? porque nos impuso un disciplinamiento y una distancia, y creo que eso nos marcó. Entonces, dejarlo por fuera, me parecía como que no, que no podía ser, este, me, o sea, yo tenía esta, esta necesidad, y que hay una necesidad de intimidad. Y después pensaban que todo saludo es siempre definitivo. Cuando hablabas de las verdades, de la verdad, ¿no? Yo pienso en las verdades como infinitas capas de, de verdades. Pensándolo en lo genuino, porque pueden haber saludos que son eh, perdón, netamente pro, protocolares, que, que ya están además, en lo, bueno, los manuales de protocolo de ciertos tipos de... de circunstancias o en la diplomacia o en organismos o bla 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 está protocolizado el saludo la forma de sentarse, el lugar etcétera, etcétera pero yendo más a esto de la dimensión de la, de la espiritualidad del, del del encuentro el saludo es, es un gesto y es un encuentro y es eh, definitivo y en eso se juega cierta verdad más allá de nuestra voluntad, más allá de eso. Y nada, me parecía como que, que no sé, como que si fuera esto un, una bitácora, que en, en algún modo es una bitácora de nuestros encuentros, marcar eso que... Dos cosas, ¿no? El, el tango danza en eso como algo que no se me olvidara. Eh, porque justo vos hablabas ahora de la protección, en un momento no ahora, pero de la protección, del cuidado, de los ataques que siguen existiendo, ¿no? La xenofobia, la homofobia, los ataques físicos. Eh, yo te hice una publicación que después retiré para evitar, para evitar conflictos. Y no porque le, le, le huya solo al conflicto, le, le, le hago frente a los problemas, pero están pasando cosas en relación a esto del ataque al otro. Eh, Aquí hay, ahora de la prensa manejó unas noticias con respecto a brigadas que, que se llaman antipasta y combates de béisbol golpean y incendian a personas que consumen pasta base o lo que sería paco. Y, y hace mucho que pasa, de hecho, acá en el barrio, a unas cuadras prendieron fuego a un hombre con su perro. Entonces yo estoy muy indignada, hice una publicación porque como cómo que se enteran ahora fue noticia, o sea. ¿Cómo, se, ¿Cómo nos manejan los medios en cuanto a qué es noticia, qué cosa pri, privilegiar, no? Lejos esto de un gesto de saludo, ¿no? Entonces, ¿cómo este, esta oscilación, este, este miedo entre avísame que, que llegaste porque te reconozco cierta vulnerabilidad? porque Porque el entorno es peligroso. Y, y esto otro que es como, digamos, lo antitético al saludo, que es el ataque al otro por su diferencia, por su negritud, por su pobreza, por su condición de, de paria. Sturgeon, en un libro que no me acuerdo ahora bien el título, lo describe tan bien al paria, aunque es una obra de ciencia ficción, que, que me parece una descripción, no, no solo porque tiene un carácter literario o poético, sino porque lo describe muy bien al paria, ¿no? llega el al alma a esa descripción. Entonces, bueno, quería este, esto a modo de, de punteo de notas. ¿No? De, en relación a algo que comenzó con describamos un poco cómo se saluda en cada lugar, y a mí se me empezó a abrir un abanico de, de cosas, y es que no hay un saludo, sino que hay muchos saludos, y no hay una verdad, sino que hay múltiples verdades. Bueno, eh, nada, eso antes de que se me, se me volara la idea. Sí, ahí estaba pensando también, ¿no? De cómo, de cómo seguimos expandiendo esto que, insisto, empezó bastante eh, articulado sobre cierto, ciertos estereotipos, ¿no? Empezamos a articular estereotipos y los empezamos a, a, a percibir, ¿no? Posibles de, de desplazarlos para ir entrando en estas abstracciones porque ya del saludo en realidad no sé si estamos hablando creo que estamos hablando abstractamente de muchísimas eh, cuestiones no que son posibles de presentar a través de este hilo conductor de una conversación pero que ya no sé si va solo sobre eso no estaba pensando sobre el asunto de las múltiples verdades que por supuesto también entiendo como la posibilidad de la diversidad no que eh, tal vez lo genuino ta también es múltiple, ¿no? Que tal vez también hay, hay aspectos que nos han diferenciado por negación, que es, en los casos extremistas son los que llevan a una persona a matar a otra, ¿no? Yo recuerdo que parte de los miedos, ahora lo volví a recordar. Lo tengo muy este, guardado, pero aparte de los miedos de los años 90 en la comunidad gay, no voy a hablar de LGTB, voy a hablar de la comunidad gay, era el SIDA, ¿no? Y era el SIDA como una situación que en el saludo también se veía muy, eh, muy, muy, muy expresa, ¿no? Se veía muy contundente porque no se entendía bien cómo se, cómo se contagiaba, no se entendía bien si eh, los primeros años fueron muy duros, ¿no? En ese sentido, no se entendía, entonces hubo mucha. Uh, me agarra mucha emoción porque lo recuerdo como una cosa muy triste, ¿no? De dejabas de saludar a tus amigos, eh, dejabas de abrazarles, dejabas de. porque tenías miedo, mucho miedo a que te contagiara. Te, te mantenías lejos. Yo siempre pienso, no, y lo he dicho varias veces, que para mí el, el, el coronavirus no fue nuevo en términos de cómo tuvimos que cuidarnos y lo que pasó, porque yo experiencié, siendo muy joven y apenas salido del closet y entrar a un mundo que esperaba con tantas ansias entrar, entré a un mundo donde la gente estaba toda este, muerta de miedo y muriéndose de sida. ¿no? Entonces, eh, fue, muy, fue muy duro eso porque ahí también entendías cuál era el límite más allá del cariño y del amor. ¿no? Más allá de que, de que a veces hay cierto tipo de genuinidades, genuidades, no sé cómo decirlo, de la cosa genuina que también se vuelve protocolar por otros aspectos. No, 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 no quiero con esto, este, quiero justamente ampliar y expandir lo que decía Célica, ¿no? que me parece que está buenísimo porque hay un protocolo frío de cosas y hay un protocolo frío de saludos, que tiene sus razones de ser y me parece que son... Interesantes de analizar, y también hay ciertos protocolos que vienen ¿no? de esto que también se tocó que decía Patricia Hepato, no sobre los, este, el post-COVID, pensaba en, en los chicos y en, en, en esto del, del barbijo, ¿no? Y de cuántas imágenes vimos hechas por artistas de personas besándose en la boca con barbijo, ¿no? O sea, barbijo, barbijo y dándose besos en la boca. Eh, y esto, eh, todo esto, ¿no? Que, que incluye también esta noción expandida de lo que estamos eh, hoy conversando, que me parece que va, eh, eh, bueno, va, va siendo, ¿no? Muy, muy interesante y ha abierto un panorama muy amplio. Eh, voy a darle lugar a, a Pato y luego, si les parece, vamos a hacer el, el recreo, voy a ir otra vez con los, los recreditos a tiempo, in time, eh, vamos a ir a las, este, después de Pato hacemos el recredito, que sería más o menos 15.30, pero habla tranquila Pato, y ahí después este, hacemos recredito. Eh, bueno, nada, era sumar también a lo que dice, a lo que decía recién Célica, y lo que venimos conversando, en cuanto a estas cosas protocolares, ¿no? que así como eh, en algún punto y en alguna medida se avanzó en la inclusión en, en relación al lenguaje, eh, especialmente aquí en Argentina, eh, pensaba en, en relación a algunos sistemas, como por ejemplo el Poder Judicial, donde los escritos todavía se inician con la frase su señoría, están dirigidos a su señoría, y terminan con Dios guarde a su señoría. No para todos los jueces, para los jueces de segunda instancia, para los jueces de cámara especialmente, ese es el tratamiento. Y que a mí me pasaba, esto es el cotidiano, que yo tenía cercanía con los jueces, trabajaba con ellos, con los funcionarios judiciales, y en el ámbito, digamos, privado, cuando estábamos en la situación de oficina, nos llamábamos todos por el nombre, pero ante el público nos decíamos doctor doctora o licenciado. Era loquísimo eso, ¿no? Pero cómo todavía en ese ámbito que es reprotocolar y revertical revertical porque es una estructura revertical que parece que tiene algunos cambios, algunas aceptaciones incluso en cuestiones de género, incluso, bueno, han habido capacitaciones en los últimos cinco años en relación a la inclusión, a montones de cuestiones, incluso ahora hasta antropológicas con esta situación de, de las personas marrones, pero, pero todavía en la escritura, en el lenguaje, sigue siendo ese el tratamiento. ¿no? De su señoría y Dios guarde a vuestra excelencia y Dios guarde a su señoría. Bueno, vos sabés, Fabio, que yo hice unas obras con esto. Yo hice unos expedientes y hice unas obras con esto, porque la verdad que bueno. Y eh, pensaba también, como de lo particular a lo general, que estas expresiones eh, de decir cuídate, que yo cuando lo comenté lo asociaba a que. Eh, en la época del proceso militar era muy común decir cuídate, ¿no? Cuando alguien se iba, que bueno, yo lo decía como en como chiste antes, de que bueno, ¿de qué me tengo que cuidar? ¿Dónde está el fantasma? O sea, ¿qué pasa? Pero tenía que ver con ese contexto post o proceso militar o por ahí. Eh, y también que en el lenguaje de los últimos, diría yo, 10 años, en todas las frases, en muchas frases, no solo de los jóvenes aparece la palabra nada, ¿no? Eh, ¿Qué tal nada? ¿O nada? ¿O cómo vas a empezar? Eh, te tengo que contar algo. Bueno, nada. Eh, y arranca. Entonces, ese nada, ese nada que no me parece que sea precisamente de nadar, sino como de un vacío, ¿no? De una cosa que está denunciando un vacío eh, que está ahí. Eh, y que creo que todas estas palabras que se van eh, eh, metiendo así adentro de, las, de, de la comunicación de, de los seres humanos y humanas, eh, están como guardando algo, como que hay un relato que nos está diciendo un montón de cosas sin decirlas. Eh, de, en los saludos, en las expresiones, en los modismos, y también de cada lugar, porque, eh, bueno, eh, vuelvo a lo primero que dije en la primera intervención, que no, que las generalidades no me gustan precisamente porque creo que, que son todas particularidades. Eh, y también una última cosa que eh, yo puse como título acá para no olvidarme, la medida de las cosas, porque... Mm, esto que hablaba de la que estábamos hablando de la cercanía, en el saludo, en la mirada, en, en poder mirar a los ojos al otro, que a mí me parece que esa es la mayor cercanía es conectarse con, con el, el, en sí mismo, con el otro o con la otra, a través de la mirada, creo que es el acto más profundo y más sublime, eh, que, que a veces no hay que decir nada, solo mirar ahí. Eh, también da medidas e impone medidas esto de la conexión que podamos hacer o no eh, con esa mirada de la otra o del otro. Y eh, iba a que también estuve pensando mucho en estos días en relación a las cercanías y a las lejanías. Eh, que a veces creemos o parece que estuviéramos tan cerca, estando tan lejos, ¿no? con esta posibilidad que nos da la tecnología, como hasta nos emociona o hasta nos da ganas de abrazar al otro que está ahí, eh, habiendo kilómetros de distancia y eh, la necesidad humana del abrazo. Eh, a lo traigo porque es algo muy personal que me pasó en la pandemia estuve dos años y medio sin poder eh, ver a mi hijo más que en las pantallas eh, porque no se podía viajar y ese abrazo, ese abrazo después de dos años y medio no fue igual a todos los abrazos anteriores eh, ¿y qué vamos a decir de abrazos Fabio y yo que también estuvimos esperando por días aquel abrazo en Frankfurt después de todo el tiempo que pasó eh, de la pandemia que no nos habíamos podido ver. Entonces creo que esas distancias, ¿no? estas, eh, las medidas de, las, de, estas, eh, de la comunicación humana, eh, y lo llevo a la cuestión de la luna que venimos hablando, de lo que pasa con la luna, eh, en, en el próximo bloque les cuento que por acá la cosa estuvo heavy e intensa los últimos 10 días y si bien creo que tuvo que ver la luna, eh, me refiero a lo climático, en Comodoro Rivadavia, en el Golfo San Jorge, eh, no sé si todos lo saben, pero estuvimos atravesando una tremenda tormenta de viento y las ráfagas llegaron a 160 kilómetros por hora. Y entonces, bueno, eh, estas medidas, ¿no? ¿Qué pasa con esas medidas? Y tolerar esas medidas y estar a resguardo de esas situaciones que nos eh, propone la naturaleza. Buenísimo, bueno, creo que estamos entonces, genial, genial con esto, estaba pensando ahí tomando nota sobre las tipologías de salud que hemos estado hablando, ¿no? Me quedo pensando cuánto que dijimos, ahora quiero revisar todo esto. <laughs> Quiero revisar esta primera parte porque se dijo muchísimo. Bueno, este, nos tomamos entonces el, el descansito. Son y 34, así que volvemos a las y 44. ¿Les parece? Hecho. Hasta luego entonces y buen descanso. Fabio. Hola, querido, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Muy, muy bien, está, estamos en grabación. Estamos, estamos en grabación emitiendo eh, en, en Vivo, todo, pero igual, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy, ¿Cómo va todo muy, por bien. Ahí? muy bien, muy feliz, muy feliz. Muy escuchando, escuchando. Muy bien, oye, ¿y cómo, cómo está nuestro querido rayito? ¿Dónde anda? Acá al lado. Míralo. ¿Dónde está? Muéstranos, por favor, que es nuestro placer. Ahí hay otro. Mira, mira, ahí está. De paso un comentario, porque están Martín Marro y Anita Grudin por YouTube. Que Martín Marro hablaba de los saludos entre las mascotas. Sí, ahí saludamos, mira, ahí estamos saludando. No sé quién era, si ¿sí era África o quién era. No, es este Tito. No, tampoco. ¿Quién es? Es África. Ah, es África. Hola, África. Bonita. Me paró las orejas. Cuando dijiste África. Hola, África. Bueno, ahí tenemos a rayito, tenemos a África, ¿no? Ahí estamos, aquí, Que decía Martín, de los saludos y de cómo, de cómo también, ¿no? Este, extendemos esa, bueno, sensibilidad que implica el saludo, ¿no? Estaba pensando, me quedé pensando en, en, qué, en qué asunto que estamos tratando finalmente eh, por fuera de, del estereotipo y por fuera de la, de la estigmatización también, ¿no? Porque el saludo vamos viendo que también implica mucha estigmatización. Eh, y pienso que, bueno, que, que tiene que ver con esto de las sensibilidades, de las afectividades, de las afinidades, y hasta dónde lo, lo estamos llevando, ¿no? Eh, tú, Andrés, tienes este, con, con Racito, claro, una, una relación absolutamente directa y, y a la par, ¿verdad? Sí, claro, claro, somos compañeros de aventura. Muy importante tener, tener a, a, a estos seres que no son que hablan de otras maneras, ¿cierto? Ellos saludan de otras maneras, ellos están atentos de vos de otras maneras y estamos muy conectados, eso es indiscutible. Pero eso me pasa, es, es, yo, yo vivo en manada, entonces aquí hay gatos, perros, ga, ga, pues gallinas, entonces es, es muy interesante cuando vos empezás a ver. Como, como dejan de ser animales útiles y empiezan a ser eh, seres seres que, que te acompañan realmente en la aventura o sea con protagonismo no, no, no de secundarios, sino acompañándote a través de una información precisa y es muy interesante. ¿Y, y cómo, cómo es el asunto este de los saludos entre ustedes? Bueno, pues digamos que Rayo es muy muy humanizado, por decirlo así. O sea, Rayo es de los que se va a la cama, se sube a la cama, eh, él empieza a cantar desde las cuatro, es, está esperando que, le, que lo saque de la caja donde duerme para, para que le sirva la comida. Entonces, eso, él es muy. Él, él, en ese sentido, tiene pues como un rigor. Y así son todos. Así es el gato. El gato llega también a cierta hora, me abraza, me da besos. La, la perra, al por el contrario, espera que yo vaya y la abrace y ella se estira. O sea, es, es, en ese tipo de lo físico, y el contacto de lo que hablaba ahorita Patricia, del, de, de, del abrazo que fue su ausencia tan importante durante dos años y medio. Siento que eso, claro, eso es fundamental el contacto físico. Y también me, me, me quedo pensando una cosa que pues que no sé que yo sé que no estamos hablando de eso, pero pienso que cuando hablamos de lo, más, de lo más íntimo nuestro, o sea, cuando lo estamos explicando lo nuestro, lo profundo, nuestro contexto se vuelve muy íntimo. Nuestro contexto se vuelve casi de tres cuadras, incluyendo los cuatro amigos y los cinco familiares pero cuando queremos explicar nuestro contexto en, en asuntos de, de la arte, o, ah, ah no, lo, ahí sí no, mi hijo, ahí sí van, a par, afuera, afuera de este mundo niño y más allá. O sea, eso, eso se nos amplía el panorama, claro, porque obviamente lo, lo humano también contempla esas dimensiones, entonces si el humano llegó a Marte, no todos llegamos a Marte, así eso no sea para todos, pero en nuestra mente llegamos allá y las imágenes que son son tan creíbles y tan importantes como la bendición de la mamá o sea son así de, ah, sí, eso es así eso lo que nos están mostrando nos están mostrando Marte Marte es así y así vamos conociendo las cosas entonces bueno pienso pienso que eso o sea cuando eh, he quedado muy pensativo alrededor de lo que de cuando explicamos eh, en, en lo más en, cuando queremos llegar por ejemplo al saludo o al alimento buscamos lo más arraigado y más profundo de nosotros alrededor de la cultura o lo social o lo familiar. Entonces ahí sí, pero cuando la, la, lo ponemos en un vocabulario diferente, o sea, un, boca, un vocabulario que, 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 que supuestamente nos sobrepasa a un nivel más académico, ahí, ahí sí no. Ahí sí somos, son, estamos deambulando, somos más etéreos, digámoslo así nos alimentamos de otras cosas muy diferentes y eso también pues por supuesto que es muy válido claro que claro que es válido pero me, me, también es muy muy pertinente para el caso cierto para entendernos para entendernos en el momento en que queremos decir a, como como a qué nos a que nos unimos a qué nos anclamos a qué nos vinculamos eh, dónde nos sembramos o dónde por, por dónde fluimos cierto que es eso también porque muchas veces convertimos territorios ajenos como nuestros o, o contextos ajenos como nuestros, solamente por escuchar de ellos. Y es, y, y es válido, y es válido, ¿por qué no? Entonces, bueno, eh, que, quería, quería decir eso porque entonces en, siento que si estamos muy como en, 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 nuestro, en nuestro común. Siento que somos muy, o sea, muy del, muy recién llegados. ¿Cómo decirlo? O sea, estamos muy, somos muy transeúntes todavía. No tenemos, o sea, traemos unas raíces que nos acompañan de otros lados y, 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 y ahí está. Pero, pero a mí me gusta mucho observar dónde yo estoy, porque porque siento que hay personas que han estado ancladas de maneras diferentes a su territorio. Y eso también me alimenta, observarlos me alimenta mucho, porque ellos son descendientes directos de, de, de los antiguos dueños de estas tierras que las han habitado por, por milenios. Y me encanta saber que los que viven en el parque de ese pueblito donde yo voy a vivir son los descendientes de esos caciques, de esos caciques que ya son leyendas, ¿cierto? Pero observarlos para mí es muy importante. Así yo no sea parte de ellos, pero yo, yo, yo sí me siento parte de ellos. Yo, yo soy, o sea, yo, yo, yo siento que, que trato de acomodarme a ser, a ser más parte de ellos. Es, es mi intención de observarlos, de alimentarme de ellos, de, 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 entenderles, de entenderles y respetarles sus maneras. O sea, eh, para mí es muy importante. Porque solo el hecho, de que estén todavía parados en tierra que le perteneció a sus ancestros y no en condición adversa, sino en, en el parque del, de su pueblo, frente al monumento que ellos valoran tanto, para mí es muy valioso y quiero entenderlo. Quiero entender por qué, cómo han, han logrado permanecer durante toda la historia que nuestra como humanos ahí en sus tierras. Es muy interesante para mí. Bueno, me escribí un montón de cosas. Ya. No, me parece buenísimo, me parece buenísimo porque creo que justamente lo que estamos eh, trabajando también es este, esta posibilidad de los desplazamientos sobre el estereotipo, sobre la verdad, sobre algunos aspectos definitorios que nos eh, identifican y en, en todo caso también el desplazamiento de nuestras identidades únicas o de nuestras identidades que buscan no cierto tipo de, de nobleza a partir de eh, una, una verdad o una más que una verdad diría yo que de algún tipo de absoluto no porque pienso en eso que dices cosa que también lo pienso en en términos de muchísimos otros lugares de la tierra no y por supuesto que de, de cada uno de nosotros, ¿no? De esto de ser dueños, ¿no? Ser dueños es también un aspecto muy interesante de, de poder conversar, ¿no? Porque me parece que también es en este momento un, una de las principales características, además en, eh, del capitalismo, ¿no? De esto que estamos tratando de deconstruir constantemente, incluso desde adentro del propio capitalismo desde hace por lo menos 50 años, para ver hacia dónde podemos ir en ámbitos que no sean estos de poseer, eh, porque es donde nos ha ido más difícil, ¿no? Eh, lo digo porque me parece interesante pensar qué hay antes de las definiciones de verdad, ¿no? O sea, qué hubo antes de esas personas dueñas originales de la tierra, que hubo antes? Porque antes hubo algo, ¿no? Hubo tierra donde no había dueños, hubo tierra donde había multiespecie experienciando qué cosa, digamos, ¿no? O siempre hay un dueño, o siempre hay algo, ¿no?, que subvierte a otro. Y entonces eh, también no los eh, las víctimas son victimarios y los dueños son eh, siempre alguien que vino y se apropió de algo que era de otro, ¿no? Eh, entonces, qué es lo que persiste también, ¿no? ¿Qué persiste? ¿Cuáles son las eh, identidades en ese sentido? porque me parece que en términos de estos desplazamientos también es posible repensarnos en esa situación desde eso que tú decías de, en relación, por ejemplo, al arte, ¿no? Cómo son nuestras actitudes eh, al hablar, expresarnos, bueno, esto que decíamos saludarnos, ¿no?, que ya vimos implica muchísimas cosas, ¿no? Es simplemente el hecho de decirnos hola o de, o de decirnos chau. Adiós. Eh, ¿Qué implica ¿no? en el arte todo eso como tú dices, pero qué implica en todo lo que nos eh, está eh, generando eso que decimos somos? ¿Y qué implica en esas verdades también que nos van eh, posibilitando la identidad? ¿no? Esas otredades que reconocemos como verdades, que nos identifican, ¿no? que nos sirven para... Para saber quiénes somos. Bueno, muchas cosas que me parece se abren, ¿no? específicamente a partir de las afirmaciones. Parece que el gran tema está sobre el punto de las afirmaciones, ¿no? que toda afirmación es plausible de ser deconstruida en eh, su peor versión a medida de, eh, del mundo y de la historia que conocemos y de lo que percibimos. Y de lo que es universal y de lo que es cósmico, ¿no? Porque finalmente eh, podemos llevarlo hasta donde sea, a cualquier tema, de cualquier manera, ¿no? Eh, bueno, voy, voy, tiro ahí y voy con eh, Carlos, que había levantado la mano. Adelante, Carlos, por favor. Eh, bueno, yo, yo voy a, tomando nota y armando. <laughs> que les quería compartir un... Parece que... Ah, de... nada, me había salido un cartel de la mano. No, voy compartiendo y mientras tanto voy en YouTube armando nuestra síntesis de cada parte, voy armando los detalles y de lo que vamos diciendo. Y quería rescatar esto un poco porque, porque bueno, esto, todo esto que venimos compartiendo está siendo parte de algo expuesto, compartido en vivo. Y quería contar que esto bueno, es un proceso que estamos viviendo entre todos, donde nos juntamos y nos reunimos y nos hemos, eh, compartimos esta experiencia de eh, entender qué significa hackear los ismos. Y, a, y durante todos los encuentros que hemos venido teniendo, hemos ido entendiendo este modo de cómo queremos hackear, que no lo decimos tan desde la mente, sino que a partir de todos estos ejercicios que se van planteando que ha sido en torno al tiempo, en torno, por ejemplo, en torno al, al, a la luna, hoy en torno al, a los gestos afectivos que tanto nos definen eh, en términos vinculares como comunidades de, de percepción y afinidad, y que todo esto va siendo como una, una manera muy propia nuestra de este, de este grupo, cada vez que nos juntamos y nos reunimos, que vamos entrando en este proceso que Andrés también definía y que, y que Fabio también comentaba, que esto es esto que pasamos siempre desde un terreno muy íntimo, muy terrenal, muy afectivo, y empezamos a hacer todo un ejercicio que es como un, re un remolino, un torbellino, hacia un lugar, hacia un lugar muy abstracto, etéreo, que nos permite, uso las palabras de Andrés, que nos permite un poco abstraer todas las cuestiones para después volcarlo y entender eh, cuál es el desplazamiento y los desplazamientos que estamos queriendo generar como, como grupo, ¿no? Hacker Bienal. Y, y pensaba que entre ese ejercicio, que, que para tener conciencia el ejercicio que estamos haciendo, esto es lo que estoy eh, tratando de eh, poner en, en juego, es que por un lado está este ejercicio de pasar de lo íntimo y terrenal, esto de la verdad. Desplazarla, desplazarla, desplazarla hasta encontrar la, la posibilidad de decir, che, no se puede generalizar, somos hipercontextos, somos multiespecie, tenemos toda una cuestión muy etérea que también entender y ver cómo eso lo plasmamos, lo volvemos a lo, a lo íntimo, afectivo, porque entendemos al arte desde ahí y también desde lo otro, todo en un ampersand inclusivo. Y hoy Andrés trajo una cosa a Colassen que me parece que, que Fabio también nos venía pasando como mucho que esto de también entender el cómo habitamos las, ruin las ruinas como, como universo como humanidad no que es un poco decir en esto de sumar todas las existencias cierto no, parte de todas las existencias porque todas las existencias en el tiempo cósmico nos habitan nosotros somos parte de eso en términos de una multidimensionalidad eh, en tiempo y espacio no entonces Andrés por lo general siempre nos, nos trae a eso, ¿no? Un poco a esto de entendernos como, como las ruinas que van quedando, las ruinas van quedando todos los eslabones de los tiempos que se fueron superponiendo y estableciendo, y hay como un juego en, en este hacker bienal entre, entre esto íntimo, afectivo, entre esta búsqueda de desplazamiento hacia, un et, una, hacia algo hetero, abstracto, que nos permite reimaginarnos, para volver a pensar el arte y después también un desplazamiento para poder entenderlo como parte de una multidimensionalidad histórica espacial. Me parece que es, que es, que es interesante cada tanto hacer estos bloques de, de pensarnos como nosotros como comunidad de afinidad, qué es lo que, como este propósito, como una rumia también de entender por qué qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque me parece que nos, nos permite también seguir ampliando un poco la búsqueda y que todos estos encuentros son es praxis de nuestra manera conjunta de generar y responder esas preguntas, que no, la intención no es dar respuestas como verdades, sino justamente entrar en estos ejercicios narrativos. Que siempre nos llevan a un mismo lugar, y que eso es lo que rescato como interesante, que cada vez que se plantea un tema empieza a derivar de esta forma, se genera esta praxis como narratividad conjunta, y que siempre está en esta búsqueda de generar esta, esta, esta diversidad posible para el arte y esta manera de pensar los hackeos frente a los ismos que tanto habitamos. buenísimo me encanta ahí ese punto como de restauración no a ver cómo cómo de qué va todo esto además de lo que está en un montón de cosas yendo no eh, ahí este había levantado la mano pato adelante pato eh, no se te esté escuchando querida. Ahora, ¿sí? Eh, nada, como un cúmulo de cosas. Desde que nos fuimos al recreo me resonaba todo el tiempo Afinidades Afectivas. Me quedó como ahí dando vueltas en la cabeza y me acordé que Afinidades Afectivas eh, fue el título de la 33 Bienal de San Pablo, la que se hizo antes de la pandemia. Y nada, me fui a buscar el catálogo para... Ver a qué se referían ellos con las afinidades afectivas, después voy a ir a mirar. Acá me lo traje, ahora voy a mirar. Eh, y también esto de lo transhumano que, que trae Carlota, ¿no? eh, que también en la, en, la de, en la Bienal de Kassel estaba este eh, personaje no humano en la propuesta de los artistas argentinos, en la Intermundial eh, Jaloviente. Eh, esto para traer ejemplos de lo que va también dando vueltas por ahí por el arte, pero de todo lo que venimos diciendo eh, y en lo que quedé cuando fuimos al recreo, es que ante esta tremenda cuestión climática que pasó por acá, me llevó a pensar eh, en las medidas, ¿no? 160 kilómetros de viento por hora. ¿Y cómo puedo explicarles a ustedes cuántos son 160 kilómetros de viento por hora? Eh, ¿cuánto, eh, ¿Qué resistencia hay que hacerle a una ráfaga de 160 kilómetros? Me estoy quedando sin materia, me voy para otro lado. Eh, eso en relación a lo que se dice muchas veces en el grupo de ser patagónico, ¿no? Yo nací acá pero yo soy, ¿qué significa ser patagónico? Soy toda Patagonia, ¿qué tiene la Patagonia? Viento, resistencia, aguante, al frío, o sea, ¿qué decimos cuando decimos soy patagónico, por ejemplo, no? Eh, preguntas, todo lo planteo en eh, clave de pregunta. Eh, a los, después de 10 días de ese viento... Vinieron marejadas con olas de 11 metros de altura, por supuesto, inundaciones. Y entonces, todos estos días me llevó a pensar que acá, exactamente acá donde estoy parada, donde está mi casa, antes estaba el mar. Antes de que el macizo patagónico se formara y se separaran los continentes, acá estaba el mar. De hecho, yo salgo la, al patio de mi casa y encuentro eh, fósiles. En el patio donde está el jardín. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? De las medidas y de qué decimos cuando nos autodeterminamos algo, ¿no? Eh, también pensando en términos del capital, que bueno, eh, ser patagónico en determinado contexto puede ser un plus para algo, para conseguir algo, cosa que recontra estudiamos el año pasado cuando yo llevaba mi proyecto a Kassel, Implicaba ser patagónico cuando lo que perseguían los, los, eh, el grupo curatorial de Kassel era la integración de los artistas del sur global. Entonces ahí también hay un componente de lo económico del capitalismo eh, cruzándose, ¿no? Entonces, ¿cuándo usar mi ser patagónico y para qué? ¿Y por qué la insistencia de algunas personas en querer eh, todo el tiempo definirse como patagónicos en relación a lo que decía Andrés, ¿no? nos percibimos realmente patagónicos? Porque yo me lo pregunto todo el tiempo, porque justamente por no haber nacido en una familia que yo hubiera estado arraigada acá hace, ponele, 200 años, como el caso de estas personas eh, que viven ahí donde, en, en, en Colombia, donde está Andrés. Eh, a propósito también de el, la Pachamama que se festejó hace poquitos días. Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿no? Hacer rituales, ¿por qué hacemos determinados rituales? ¿En base a qué nos percibimos tal o cual cosa? ¿Para qué decimos que somos tal o cual otra cosa o que nos formamos parte de determinado grupo? También en el sentido que lo dice Carlo, ¿no? Porque en este grupo también estamos hace rato, este es el quinto encuentro, buscando fuera del grupo, en la luna, en las constelaciones, en no sé cuántas cosas, determinaciones para este grupo y esas determinaciones también están en nosotros. Eh, eso. Totalmente, me parece que ahí otra vez, ¿no? Bueno, hay varios temas que son interesantes. En las preguntas que planteabas, con respecto, específicamente me parece, ¿no? A, a la tolerancia, al oportunismo y también a eh, la imposibilidad. ¿no? Creo que hay aspectos de, 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 cómo, de cómo reaccionamos ante, ante el miedo. ¿no? Ante, la, ante el miedo a que algo sea imposible, a que ha, algo que estemos buscando hacer, o que estemos buscando decir, o que estemos buscando resistir, o que estemos buscando sostener, o imponer, o proponer, etcétera, 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 se resulte, se torne imposible, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a aceptar que finalmente también. Eh, es, eh, es posible que las cosas no salgan o no, no sean como nosotros pretendemos o como las describimos, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a aceptar que las cosas no son como nosotros creemos que son y nosotros no somos como creemos que somos? ¿Qué tanto dispuestos estamos, para acept ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar dispuestos, no? A aceptar eso porque cuando nos metemos en estos asuntos, Creo que lo que se va generando también en el desplazamiento es un espejo de los temores que nos aparecen en relación. Entonces, eh, somos capaces de desplazar, pero también eso trae inmediatamente miedos que nos ponen a la defensiva. Y esa defensiva nos vuelve a ubicar eh, en términos de desplazamiento en una nueva construcción que no... Que no es más otra vez que algún tipo nuevo o otro de estereotipo. ¿no? Entonces, si nos vamos a desplazar de un estereotipo para entrar a otro estereotipo, bueno, es un poco eh, que no tiene mucho sentido. Tal vez, bueno, para algún pueda tener sentido, no sé, para mí en particular, voy a hablar de, de mí, para mí en particular no tiene sentido, ¿no? Si voy a hacer un, un ejercicio de desplazamiento, es para ir buscando, ¿no? Algún tipo de nueva manera de estar. Y en eso creo que también es eh, importante, por lo menos para mí, ¿no? Importante porque de las cosas que son importantes pero no indispensables, así que también puede ser bastante prescindible, pero es importante para mí el, el, la afectividad, ¿no? El, el, el cómo me siento eh, en, en términos afectivos, pero también del afectar eh, como verbo, ¿no? en todas sus posibilidades, ¿no? La afectividad me parece que es muy importante para poder atravesar todos estos procesos y que también aquí evidentemente también se están dando con nosotros, ¿no? Pero sí, por favor adelante. Ah, eh, no quería, eh, pensaba si era eh, posible salirnos de los estereotipos y porque al final eh, eso que decías haces un desplazamiento pero caes en otro no en otro en otro formato y por otro lado la, la incertidumbre y la inseguridad tan grande que trae estos desplazamientos porque te quitan del lugar seguro del famoso lugar de confort no de lo que vos traías pensado y venías a lo mejor estructurando toda tu vida toda tu carrera toda tu obra en base a eso y de repente eso se te está moviendo, porque decís, no, pero no es lo que yo estaba pensando, no es lo que yo había analizado, no es lo que yo había investigado, no es tan así. Bueno, y acá estamos en una dimensión muy extraña. Vir está tomando café en un acuario, pero Java está congelado. No sé si se están dando cuenta que está pasando algo extraño. <laughs> y, y también sobre lo que decía André, ¿no? Es como que partimos de algo tan. Y, eh, tan íntimo, tan eh, cercano, tan amoroso, luego nos vamos hacia un a un abismo. Pero creo que ahí está eh, esa es, la, es una característica de este grupo de los transartistas, de la gente que se dedica al arte eh, pero no de lleno, pero no está en los sistemas esto de andar eh, como chocando con los extremos, no, chocando con, las, con lo más íntimo y y también lo asocio con lo de las sutilezas que hablábamos con Caro. Chocas con lo íntimo, tocas y luego te vas a un abismo de generalidades y ahí te vas manteniendo, ¿no? Eh, y está interesante mantenerse ahí, porque si no otra vez estás en un lugar fijo, sin vida, muerto, rígido, ¿no? Entonces esto está bueno. De, de repente estar muy lejanos a la Tierra y a la Pachamama y en lo cibernético y de repente estar conectadísimo con el planeta y con todo eso. Eso me parece interesante. Ay, ah, bueno, y antes de irme, eh, quería, vi una película que está en Netflix que se llama Paradise, con, que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos del tiempo en el otro encuentro. Está interesante, donde la gente intercambia años de vida con un donante, dona años de vida, un receptor que recibe esos años de vida eh, a cambio de dinero, en un futuro no muy lejano. Está muy interesante, no tan lejano, muy interesante. Y, y que mi, mi, mi concepto y mi resultado fue, bueno, entonces el tiempo es hoy nuestro valor más preciado como humanos, ¿no? El tiempo vale más, tendríamos que vivir pensando que el tiempo vale más que el dinero que tenemos o que la casa que tenemos o que el lo, o que nuestro trabajo. Para poder manejar ese tiempo muy efectivamente, en qué lo querés gastar, con qué personas lo querés gastar, haciendo qué lo querés emplear, ¿no? Bueno, esa esa fue mi, 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 mi percepción de la película de, de cómo estamos usando o malgastando el tiempo eh, y cuál va a ser el valor a futuro, el, el valor más preciado de las personas, si no es que va a ser el tiempo, ¿no? Bueno, eso nada más. Y ya me, los voy a seguir en YouTube, los sigo escuchando atentamente. Que me voy a conocer a Talía, no la conozco, pero hoy llegó al DF y nos vamos a encontrar. Así que bueno, tengo como una hora y media hasta allá, me voy saliendo. Gracias, pero gracias, interesantísimo todo lo que hablaste y abriste. Así que ahora vamos a seguir, pero bueno saludarte y, y también decirte que le mandes un abrazo enorme a Talía de parte de todos nosotros y que disfruten mucho de ese saludo justamente, ¿no? Eh, en torno a este conocerse, después de tantas cosas que han hecho y han compartido ya juntas, y ahora recién poder este, verse, qué, qué, qué bueno, muy lindo, muy emocionante. Bueno, un beso. bye, bye. Chao, aquí los bien. escucho en YouTube. Bye. Dale, besos. Hasta luego. Seguimos, seguimos por el YouTube. Eh, adelante, Andrés, por favor. Hola, es que no sé si me escuchan bien porque tengo problemas con la señal. Entonces quito el video. Ahí te escuchamos perfecto. Sí, se okay. te escucha muy bien. Bueno, entonces eh, hay, hay una cosa alrededor, pues, como de, de pertenecer, y nosotros pertenecemos como humanidad al planeta entero. O sea, pues, cómo no, o sea, cómo nos vamos a negar esa posibilidad de pertenecer al planeta entero. Pero si cargamos como con unos linajes y un asunto de nación, o sea, no, no, de, no, de, no, de, no, de, no de nacionalidad, sino de, de algo a, a lo que le pertenecemos puede ser a, a una condición indígena de cualquier parte del mundo, a una, a una condición gitana como transeúnte, eh, alguna etnia en particular, pero le pertenecemos a algo y de alguna manera nos conectamos con una historia, ¿cierto? Y una historia que a, le ha pertenecido a muchas, pero, pero ha estado en contextos y bueno, eso es muy bello. Pero entonces, cuando decía, cuando decía Patricia alrededor de, de, de que si se pertenece completamente, pues, y, y eso uno no necesariamente le pertenece pues como a un lugar completamente ni a nadie uno se alimenta de muchas partes pues finalmente pero pero en la medida en que uno sí va entrando en conexión con, con, con el lugar habitado eh, uno uno va encontrando un lenguaje al el cual sí sí ese territorio te lo va entregando y eso es una cosa que me ha pasado acá por ejemplo yo reconozco en en la generalidad que el etnoconocimiento es un gran valor que hace que sea un, un valor de, de, de rigor patrimonial, cultural. Es, es decir, la gente conoce las plantas y para qué son su uso. Eh, y y ese, valor, ese valor ha hecho de que, de que eh, eh, ese legado ha pasado y se, y se puede hacer incluso una lectura de trazabilidad de cuáles han sido los legados que otras culturas han llegado a aportarle a esa información. Entonces, en un momento llega, en un momento dado, llega otra planta, el tabero. Se vuelve una planta de soberanía y seguridad alimentaria, particularmente en ciertas generaciones donde, donde hubo como una condición de hambre. Y resulta que el tabero no lo entregó ni siquiera, ni siquiera los indígenas, sino los negros, que, que en, su migración, en su migración de una de las minas que se, quita, se, se acabaron por acá cerca, eh, llegaron y aportaron el guandul. Y acá se renombró como tabero. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se dan al, en el reconocimiento de, 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 del territorio, en, en el reconocimiento del contexto. Y bueno, no, no hay que salir a hacer la danza del sol, pues precisamente, ni tomar yaje ni, ni conectarse con otra cosa para pertenecer, para pertenecer. pero si, si hay un lenguaje, hay un lenguaje incluso biológico, hay migraciones, las lluvias, eh, pues hay, 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 hay una cantidad de cosas que nos empiezan a hacer hacer que ese lenguaje nos nos empieza a ser más común, más nuestro, es conectarnos con ese lenguaje porque es que si lo, lo dejamos en lo exótico, si lo dejamos en lo exótico, allá allá lo lo seguimos lo seguimos utilizando nada más para el disfraz, pero si lo si lo si, si empezamos a entenderlo como nuestro, como, como como nuestro patrimonio, como nuestra historia y como una información fundamental para poder sobrevivir frente a estas adversidades de cambio climático incluso se hacen, se hacen primordiales a la hora de vincularnos a, la, a, la, a, a, a lo que somos. Y como queramos conectarnos como seres de, del planeta completo o de la Patagonia o de un rinconcito de la Patagonia. Yo, por ejemplo, en este momento soy de este rinconcito, le pertenezco profundamente y siento que también soy del mundo entero, pero a este rinconcito le pertenezco y acá soy feliz, lo he visto en sueños, me viene él en sueños antes de pertenecerle. Entonces bueno quiero 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 vivir esta historia que hace, que hace parte pues como de un lenguaje que incluso en, en mí es un misterio mismo. Eh, y yo les quería compartir eso. o sea les quería compartir de que el, el lenguaje el lenguaje es, poner, es prestar expresar es escucha, es poner es, es, es darse cuenta que el mar cambia con el tiempo, es darse cuenta que, que hay momentos en que el color del verde de las montañas cambian. Y así es un lenguaje que nos empieza a pertenecer, pero que cada vez es como nosotros nos permitamos conectarnos a él y como queramos verlo. Bueno, es muy interesante porque aquí hay mucha, muchas de estas afirmaciones de las que hablamos también, ¿no? O sea que también van, este, creo yo, apareciendo eh, conjuntamente con sus estereotipos, ¿no? O sea, en un buen sentido de la eh, relación, ¿no? Eh, para generarse estos estereotipos, como por ejemplo pertenecer, conectarnos, historia, eh, patrimonio, cultura, narración, reconocimiento, lenguaje, territorio, pertenencia, lenguaje biológico, lo común, conexión, disfraz, patrimonio. Bueno, otra vez lo, lo anoté dos veces. Fundamental, lo fundamental, lo primordial, lo que somos. ¿no? Bueno, creo que eh, el gran tema está ¿no? en que estas cosas, eh, estas. Eh, bueno, estas. Um, estas creo yo no son afirmaciones sobre cierto tipo de percepciones que van generando sus estereotipos no y que en estos estereotipos es donde vamos estableciendo también nuestros modos de ser y nuestras formas de pertenecer o de en este sentido no estar eh, creo que también un poco no lo que decía Carlos en torno a esta eh, dispersión del estereotipo, ¿no? que no es una negación ni tampoco es una intención de, eh, de, de revelarnos, ¿no? de, de, de rebeldía sobre el estereotipo, porque evidentemente, como bien decía también Vero, es casi imposible salirnos de los estereotipos, o sea, cualquier cosa es, está hoy por hoy bajo la. Posibilidad de ser un estereotipo, ¿no? Porque lo, seguramente que lo es. Pero hay ahí algo, ¿no? Que podemos hacer con esto que tiene que ver con mover y modificar y de alguna forma, ¿no? Eh, generar esa, ese desplazamiento en torno a buscar eh, una expansión sobre lo diverso, ¿no? Porque el tema está en que el. el este tipo de afirmaciones van, eh, que, que he tomado estas en, en términos de lo que decía Andrés, pero está, eh, sumamos todas las que venimos hablando, ¿no? Eh, me parece que son muy representativas de todo lo que venimos hablando. Es eso no nos termina también generando ese modo en el que no eh, está dado generalmente. El desplazamiento, sino justamente el emplazamiento. ¿no? Y desplazarnos es una manera también, hoy por hoy, entiendo, creo, ¿no? de, de que creo y que, y que así creo, o sea, de yo creo, de creer crear, también eh, va el arte ¿no? de estos desplazamientos posibles, porque evidentemente que el arte también, en términos de este tipo de afirmaciones, ha quedado en un lugar donde está eh, estancado, no, o sea, las afirmaciones en el arte eh, en términos, o sea, en, en relación a los estereotipos y a toda una eh, movida no de deconstrucción finalmente ha quedado estancado otra vez, no, está absolutamente estancado y ese estancamiento se está dando en general porque no hay posibilidad de generar ningún tipo de desplazamiento, no. No estamos pudiendo desplazar, no estamos pudiendo abstraer, no estamos pudiendo ver las cosas en términos que eh, están dadas en términos de estereotipos desde ningún otro lugar. ¿no? Estamos eh, replicando una y otra vez de mil formas lo mismo que estamos tratando ¿no? de no utilizar como, como medida de lo posible para nosotros como artistas. ¿no? Bueno, un poco complejo, ahí lo dejo a ver cómo, cómo lo seguimos. Eh, Carlos, por favor, adelante. Siguiendo esto que venías diciendo, eh, se me viene a la cabeza primero esto, que para poder generar desplazamientos, hackeos y estar en este estado de poder encontrar maneras de ampliar lo establecido para poder generar esta diversidad, lo tenemos que hacer en estado de conversación. Y que me guste este estado en el que estamos, ¿no? Porque por ahí parece que no pasa nada acá. O que vamos rumiando sobre, o de entrance sobre ciertas cosas, pero están sucediéndose un montón de cuestiones que son muy intangibles y sutiles, que tienen que ver con nuestro, nuestra afectación personal y los estereotipos que nosotros generamos. Pero también esto, esta, este desplazamiento en común que vamos generando. Por un estado en conversación. Y quiero rescatar esto porque creo que también en estos estados de tiempo, pensándonos en estos tiempos transhumanos, estos tiempos que habitamos, algo que se ha perdido es la conversación. Eh, que tiene que ver también con estas formas de saludo, ¿no? Que inicialmente habíamos empezado. El estado conversatorio es un gerundio. No hay un emplazamiento. O hay empla pequeños emplazamientos migratorios, pero que siempre están en constante ir y, ir y venir, ir y venir a partir de, este, de estar encontrados o estar presentes conjuntamente bajo un cierto propósito que aunque no, se, aunque no tengamos con un, una definición de objetivo, nos entendemos presentes y conectados y, y en afinidad que también rescato que esto es una conversación en afinidad que permite desplazar los miedos, rescato esto que decía Fabio también, de que los estereotipos por lo general están atravesados por nuestros propios miedos y nuestros miedos comunitarios, y que es este gerundio, este estar andando que nos permite estar en estado de hackeo, de desplazamiento constante, y que eso en algún momento nos va a ir llevando. E incidir en nuestras cuestiones individuales, en nuestras cuestiones comunitarias y en esto más sistémico, artístico, institucional que estamos habitando juntos con, en este encuentro hacker bienal. Por eso voy sumando todo esto, ¿no? Esta forma de desplazar que tenemos con esto que venís trayendo, Andrés, con esto de eh, reconocer, ¿no? Todos lo, los desplazamientos habitados como evolución humana. Siempre nos conectás con una cuestión de la multiespecie, nos conectás en un estado de dimensión más cósmica de la humanidad y volvemos también a cuestiones muy íntimas, nos desplacemos a cuestiones contextuales, políticas, territoriales, como que todo esto son las dimensiones o las multidimensiones que habitamos y que son parte de los desplazamientos posibles que tenemos como comunidad hacker bienal. Sí, totalmente, absolutamente va por ahí. Me parece que está buenísimo volver también a poner ese punto, ¿no? Me encantan estos puntos de restauración que vas este, eh, planteando, ¿no? Como de, de, bueno, a ver, ok, y en, entonces, ok, y entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Eh, Tricia, habías levantado la mano, no sé si eh, seguís con intención de decir algo o la bajaste. Pregunto por las dudas. Me parece que no está, Tricia. Hola. Hola. Así estás. Ah, no, no, yo no levanté, pero si quieran aporto. No. <laughs> como quieras, yo, como hola. quieras, y te vi la mano levantada. Lo que pasa es que, bueno, fue pasando, pasando, y después. No, sí, se está todo bien. A mí me encanta hablar con ustedes. Adelante. Hace como 20 días que estoy así como una gripe que, como un mes, y no se me va, no se me va. Recién encontré algo no, que era para pues yo, viste, tomando ayapirina, encontré otra cosa que era un alergénico, que yo me acuerde ahora que soy alérgica, resulta que me había olvidado que tengo alergia al gato, al perro, que duerme todo arriba de mi cabeza, Va. Así que si me escuchan la voz tomada, <coughs> es eso, disculpen. Bueno, yo lo que quería o oh, puedo enriquecer esta charla o me interesa contar, pero que eh, yo dije, bueno, estuve como 15 días acá guardándome, digo, voy a salir porque estoy cansada, estoy encerrada con los perros en la gata y, y ahora me doy cuenta de los pelos. Bueno, resulta que voy al MACBA, voy al Museo de, de Arte Contemporáneo que nunca voy y estaba eh, la muestra de Pablo Lapadula la cual me llamó la atención porque bueno eh, trabajaba solo con, con humo, ¿no? Y entonces, bueno, vinieron los chicos brasileños, unos chicos también mexicanos de Sonora, del desierto, y yo le digo: Ay, Amo, amo Sonora, amo el desierto y amo Brasil. Entonces le digo: Quieren que les haga una muestra, porque yo ya había visto todo. Entonces empecé como la maestra ciruela a conversar con los chicos. Que eran chicos turistas, jóvenes, de 20. Y yo digo, Estoy como, como una vieja loca, estereotipada, como una maestra ciruela. Yo digo, ¿qué pasó en mí? ¿Qué pasó que hace tres años que me jubilé y me agarró el ataque? Y los chicos me seguían con una mirada tan atenta. Que yo digo, y, y porque yo les pregunté, chicos, ¿les gustó la muestra? Y los chicos ponían cara como. Y no, no. Eran turistas, obviamente, no eran estudiantes de arte. Y yo digo, esto no es posible, no es posible que, que no se valore el arte. Entonces empezamos con la clase de la maestra Ciruela. Obviamente, yo no soy ninguna maestra ciruela, obviamente me manejo con otro lenguaje, bueno. entonces si se eh, adentrarse ¿no? un poco en la obra y justamente se llama trans humo. Vieron que nosotros nos llamamos transartistas. Nos autodenominamos transartistas. Entonces yo digo, pero acá hay algo mágico, o sea, la conexión con gente que a mí me interesa, chicos jóvenes de, de un desierto, de otro de Brasilia, que eh, si no les interesa ver a, a, a un artista que no entienden, porque la padula no es artista, o sea, la padula es científico. En realidad, él hace una muestra de transhumo. Era todo muy a contramano, Y se dice, pero si yo soy una trans artista, ¿y qué hago viendo trans? Humo, acá hay algo, acá hay algo, algo, que me cayó la ficha y dije, lo tengo que contar a mi grupo. Entonces dije, bueno, les sigo contando la historia. Recorremos, yo ya la había visto, recorro con los chicos y les voy contando inventos, invento una historia porque el hombre en la prehistoria se adentraba en la cueva con el fuego y era como el brujo de las cavernas el que decía acá, dibujamos al búfalo para que la tribu pueda comer. Y bueno, y dibujaba la, el búfalo, y dibujaba la flecha. Entonces, los chicos abrían los ojazos y yo, viste, estaba chucha, porque parecía una actriz, a ver, Greta Garbo, no sé, pestañaba contaba, me decía así, bueno, regoleaba el pelo. Yo digo, bueno, y si esto eh, es un científico, pero ¿qué pasó? Acá hay humo, hay humo, hay fuego, hay vela, <laughs> hay vela, que le den candela. Entonces, como había humo, lo pude, digamos, agarrar con los chicos, un poco de ja, 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 jí, jí, jí. Pero bueno, resulta que la noche tengo una conversación con la Padula, <laughs> porque le dije me gustó tu obra. Bueno, yo estoy en Facebook y le y le cuento Pablo, eh, es, mm, no sé por qué éramos amigos. La verdad que no sé porque tengo cuatro. <laughs> Pablo me gustó tu obra, me gustó tu muestra, muy trans, muy <laughs> y yo estaba con la palabra <laughs> de transartista. Y él me dice qué. Me gustó, le digo, la magia, la, la, la poesía, el, la magia. Y se quedó con la palabra magia. Ay, me encanta, es la primera vez que me dice la magia. Y le digo, la magia del hombre, de las cabezas. Entonces, bueno, resulta que sí me dice, hay algo, pero bueno, le digo, bueno, para eso tenemos que tomar un café, un mate por... Me dice, no, café no tomemos, no, un mate por medio, en mi taller, veniste vos. Un día, cuando yo me ocupé porque ahora estoy a full, con miles de yo digo, oh, pero nosotros, le digo, yo soy parte de, de un grupo de transartistas. <laughs> Entonces me dice, ¿y qué es transartista? Oh, y ahí, ahí se agua, chicos, ahí no pude. Y yo digo, Ay, se me hizo una laguna. Le digo, Pablo, no sé, me sonó porque yo soy un grupo de transartistas. Pero también vos pusiste transhumo. No le quise preguntar por qué el transhumo, pero yo asocié, bueno, porque yo soy muy rápida mentalmente, asocio todo. Blah, blah, blah. Digo, este transhumo es el humo de la prehistoria, pero contemporáneo. Entonces yo digo, bueno, hay una tras, transparencia de lo, eh, digamos, antropológicamente en las eras cuaternarias, no sé dónde, con la actualidad. Entonces yo digo, bueno, transumo, debe ser eso. Y yo no le pude, chicos, ayúdenme la definición si tiene que ver de transartista, gracias. Bueno, a ver. Es, es divertidísimo, muy maravilloso esto. <laughs> eh, bueno, la definición de transartista. Claramente tiene que ver con un artista que está trabajando transversal a sistemas binarios, ¿no? Y que nació un poco de ese modo, nació de un modo en el que, bueno, veíamos que el arte, en términos del mundo del arte, se de, o deviene, ¿no? Se da o deviene, por lo general, en este tiempo transhumano, poshumano actual, ¿no? Y de arte postcontemporáneo ve bien el mundo del arte en una constitución de dos partes, ¿no? Al mundo del arte lo constituyen dos partes, un binario en el que hay una situación profesional y, o una situación amateur. Y los transartistas estamos o siendo profesionales o siendo amateurs. Y para nosotros en ese momento nos pareció muy interesante poder pensar porque primero que nada nos pensamos tanto Carlos como yo en una situación transversal a ese binario. Y transversal no es en el medio, no. No es eh, si el arte profesional fuera negro y el arte amateur fuera blanco. No es un, un tono de gris entre ese blanco y ese negro, ¿no? Lo transversal es una, eh, un árbol que crece eh, con unas raíces que están chupando de, de ese binomio, no de ese binario, pero que crece por su lado digamos. ¿no? entonces, de alguna manera, ser un artista transversal es generar esta transversalidad posible entre algo que es este, profesional y algo que es amateur en el arte. pero así nació esto. ¿no? Esto se ha ido dando luego de muchas vueltas y también de muchas nutriciones y de muchas nuevas deconstrucciones y nuevas percepciones sobre el propio asunto de transartistas. En muchos casos, diría yo que la gran mayoría de esas nuevas percepciones acerca de qué es el transartista han sido eh, transnarrativa, ¿no? O sea, de un modo transnarrativo, es decir, a partir de lo que hemos ido pudiendo conversar, justamente, entre todes, eh, como comunidad La Bomba de Miel, ¿no? Eh, bueno, ahí este, Carlos levantó la mano, a ver, este, seguro para aportar alguna cosa más sobre esto. Sí, que también, esto me gustó Fabio, que dijiste, nació como eso, porque fue una intuición, pero puesto en comunidad, puesto con, en la comunidad de La Bomba de Miel, empieza a aparecer como una percepción que la estamos transitando con ustedes y que este espacio también va alimentando porque es algo que se está, está renaciendo o gestando. Entonces, <laughs> Patrick, os diga, no sé cómo definirle transartista. Bueno, es que lo estamos creando y gestando acá y en este grupo en particular estamos gestando esta mirada del transartista como como una artista que busca desplazar y tener una práctica y un ejercicio de, de hackeo y desplazamiento frente a algunas cosas o sistemas rígidos institucionales que no le gusta habitar y la idea o, o, o el propósito es poder entre en esta comunidad gestar las posibilidades de habitar el arte de otra manera ampliándola buscando diversidad, buscando posibilidades multidimensionales y, y nosotros decimos bueno habitar o hostear en términos virtuales, ¿no? Porque esto lo estamos haciendo en, en virtualidad, en prosumición, porque lo que estamos creando y, y conversando hoy es lo que está siendo parte de, de una cuestión pública, visual compartida con otros que también van colaborando y toda la Comunidad de la Bomba de Miel, y Hacker Bienal es una parte de la Comunidad de la Bomba de Miel, y todo va generando una, una transnarrativa común, que bueno, es muy difícil de definir ahora como un, es como que es, es un, es como una amalgama de muchas cosas que están ocurriendo, pero que tienen esta búsqueda común, que es ampliar un poco los límites que te da el arte, para poder incluir cosas que no estaban incluidas, integrar, o poder abarcar, o para expandir, ampliar. Esos son los verbos que, que nos permiten un poco estar, o migrar, eh, desplazar. Son los verbos un poco acción que, nos, que, que compartimos y que es como el gerundio este, conversando que estamos atravesando. ¿Cómo andas andando? <risa> <risa> ¿Cómo <andás> <risa> andando? <risa> Me encanta eso. Este, <laughs> ¿Qué opinas, Tricia? Bueno, me encanta la explicación, pero fue muy larga, ustedes dos no pude tomar tanta nota, porque mi cerebro no da para tanto. Pero bueno, estoy muy congestionada, la verdad estoy congestionada. Pero gracias por, la, por el empujoncito que me dan de, de bueno, de, cariñosamente, ¿no? Y tienen la amabilidad, la ductilidad, la ternura y la dulzura de explicarme a mí en este estado gripal que entiendo, tengo media neurona eh, pero me, me encantó porque los dos son muy claros o sea, ¿no? esto de que no es blanco, ni es negro no es gris, sino que es una nutrición, como una cosa de lo, esto que dijiste de los árboles a mí me encanta esa metáfora ¿no? de, 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 de nutrirnos, ¿no? y eso me me queda claro, ahora con Pablo, cuando algún día vaya a tomar un mate, le voy a decir: Vos tenés que venir con nosotros al grupo de transartistas, porque somos los nutritivos. Nutrilón. Tal cual, tal cual, me encanta el nutrilón. Bueno, este, siento también ¿no? que ahí hay algo que es muy interesante en términos de justamente el estereotipo que ante, ante esta también, de alguna manera, invitación de época, ¿no? De desestereotipar. Nosotros les llamamos Saiges, pero en algún punto me parece que tiene que ver más con una invitación de época, ¿no? Porque no sé si necesariamente es el espíritu de este tiempo el desestereotipar. Creo que sí, es el espíritu de este tiempo en muchos aspectos del arte en términos del mundo del arte, no tanto en el arte profesional como en el arte o el arte de profesión, digamos y el arte amateur, está muy presente esto de desestereotipar, no porque bueno los estereotipos nos han llevado a eh, disciplinalmente a lugares muy estancos, no esto se ha transformado todo en un pantano la otra vez estaba la imagen de la ciénaga, ¿no? Que, que era muy, muy interesante también, ¿no? Como una imagen para poder hablar del arte contemporáneo, que no pasa a ser arte postcontemporáneo en lo general, ¿no? ¿no? No termina de ser una repetición constante de lo que viene sucediendo hace 30 años, de una manera muy poco feliz desde hace por lo menos 20, ¿no? que no nos da bienestar o no genera bienestar en general a nadie. Y que además se ha establecido en los estereotipos muy tradicional, muy conservador y muy pacato, aún tenga apariencia de todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, el sistema del arte en ese sentido, ¿no? Es, es así y en, en, es así. Yo, particularmente nosotros, lo percibimos así. Digo, me refiero a la bomba de miel. Y en los ámbitos amateur también, ¿no? También están en ese mismo, en ese mismo lugar de Ciénaga, ¿no? Tampoco han avanzado más que hacia la propia, ese, ese propio caer hacia el centro otra vez, que ese propio tratar de ir de, de, de la periferia a un lugar de reconocimiento. Bueno, todo una cosa, ¿no? Que tiene que ver con una tradición constante de hace muchísimas eh, décadas y si no tal vez algunos varios siglos que no tiene mucho sentido ya, ¿no? Entonces para nosotros también es, es parte un poco esto de que necesitamos eh, buscar esa desestereotipación pero sabiendo que todo es un estereotipo y que nosotros como artistas transversales también lo somos y que el arte transversal también lo es y que esta misma conversación también lo es y que todo es finalmente algún tipo de manera ¿no? tipológica y en ello a nivel cultural es un estereotipo. Entonces hay algún formato ¿no? que, que siempre nos incluye, siempre nos es. Eh, por más que nos guste o no. Ahora, también pensamos que este es un momento muy interesante del de, de tiempo, por eso decimos este SAIGES, donde estamos intentando esto con los estereotipos. Estamos tratando de construirlos y estamos tratando de autopercibirnos de algunas otras maneras. Y que hay un movimiento fuerte, por ejemplo, de de corrernos, de movernos, de desplazarnos del centro, ¿no? Que es este movimiento que va a, que está nombrando, ¿no? Como a este tiempo, eh, un tiempo muy poco, ya, ya muy poco antropocéntrico, que tiene que dejar lugar a las energías minerales, a las máquinas, a la energía relacional, a la multiespecie, etcétera, ¿no? Y que en ese sentido eh, empieza a ser posible tal vez una desestereotipación de los sismos, ¿no? Ahora, es, es, es todavía algo que es eh, una, una idea, una noción, una intención, pero creo que, que, la, que nosotros como Fundación, en términos de la Bomba de Miel como Fundación, ese es nuestro propósito, ¿no? Luego de ahí viene lo que entre todos estamos haciendo alrededor de eso, de cómo nos estamos encontrando en relación a eso, en algunos puntos comunes que no son realmente compartidos, otros no, como esta fundación también en términos de lo que es la comunidad, la bomba de miel es una comunidad de diversidad, ahora nosotros ya ni siquiera queremos llamarlo comunidad, queremos llamarlo diversidad, la bomba de miel porque entendemos que no hay realmente una comunidad, hay una diversidad de la bomba de miel que está ocurriendo y que es mucho más interesante que una comunidad, la bomba de miel, en términos de que nos está trayendo mucho más que el estereotipo de comunidad, digamos, ¿no? Y hay una diferencia ahí que justamente la diversidad cuando está dada en el desplazamiento de lo antropocéntrico se transforma en, una, en, en, en un estereotipo muy queer, entonces ese estereotipo queer es el que nos gusta y de donde también parte esta cuestión del transartista como algo muy poco definible, muy poco o muy, muy difícilmente sintetizable. ¿no? no es tan simple hablar de transartista como si nos es seguramente por prejuicio y por estereotipo hablar de un artista profesional del mundo del sistema del arte o hablar de un artista mater del mundo y del sistema amateur, digamos, ¿no? El amateurismo. Ahora, lo mismo dirán ellos, ellas, les transartistas, ¿no? Y de tantas otras transversalidades que hay, porque tampoco es que se trata de una santa trinidad, ¿no? De este, artistas profesionales, artistas amateur y, y transartistas, ¿no? No, no, no se trata de eso, no somos el Espíritu Santo. No, no hay este Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, digamos, esto no es eso, ¿no? esto es otra cosa que está siendo parte de algo que está pasándonos. Algunas áreas de afinidad de lo humano en términos de eh, transhumano, de transhumanidad, que no es lo mismo que transhumanismo, ¿no? porque transhumanismo es unismo y es otra cosa. Lo transhumano es esto, bueno, movernos a lo, lo transespecie, ¿no? movernos a, a comprender que somos parte por igual de una cierta cantidad de aspectos y de existencias y de eh, percepciones que no necesariamente eh, dominamos y que no necesariamente somos los dueños y que no necesariamente somos... Eh, mejores o estamos más capacitados o tenemos o somos superiores, sino que estamos en igualdad de condiciones, y que acá eso es lo que ha cambiado. ¿no? Lo que ha cambiado es que nuestro antropocentrismo se movió, se movió porque hemos llegado por mucho tiempo de desarrollo a un aspecto de, de, de inteligencias artificiales y un montón de cosas que nos están naturalmente por nuestra propia, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Nuestra propia andanza, ¿no? Nuestras propias andanzas nos están llevando a esto eh, viene con un caos, ¿no? Viene con un enorme, tremendo, tre terrible caos. Eh, esta semana, bueno, también, ¿no? Esto de, de bueno, de haber ya desde un lugar muy estratégico y bastante sospechoso, ¿no? Vale decirlo con todas las letras, esto de, de el secretario general de la ONU diciendo, ¿no? Eh, bueno, este, hemos salido de la crisis climática porque la hemos centrado en la ebullición del planeta, ¿no? O sea, no hay más crisis climática. Se acabó porque pasamos el punto de inflexión de la crisis. Ya no estamos, ya no tenemos modo de parar cuando era crisis todavía era parable, era detenible, era, me, todavía había una mensura que me permitía ¿no? un control. Eh, ya no estamos en esa posibilidad, hemos dado un paso ¿no? hacia ese otro lugar que es muy abismal, es muy desconocido, nadie sabe bien qué va a ocurrir, cuándo, cómo, en qué medida, eh, porque no hay una dimensión humana de eso, no, no hay ninguna dimensión humana, más allá de algunas... Retóricas históricas que son bastante poco este, interesantes, poco fiables y poco poco de todo, digamos. ¿no? Entonces, bueno, creo que lo traigo porque viene a colación también de por qué esto del de artista transversal y por qué esto también en torno a que es eh, para nosotros muy importante sostener estos espacios también como espacios eh, críticos, ¿no? Como espacios críticos constantes y autocríticos constantes de autopercepción en, en esta dirección, ¿no? Luego, insisto, hay afinidades en cada parte de todo este discursito, de este discursete, de este discurso, ¿no? Hay partes que a uno les les es más cercanas a otros, les es más cercana a otras, y así sucesivamente. Eh, bueno, adelante, Carlos, por favor. Se fue la Patri, ¿no? Quería decir que por YouTube, bueno, están comentando mucho Anita Grudin y, y Martín Marro, Anita decía que el transartista atraviesa todos los sistemas y se desplaza de acá para allá sin quedarse en algún lugar particular y así poder habitar todos a la vez. Y bueno, que lo quería como, como añadir y que en este último tiempo lo que nos venimos pensando o venimos re reflexionando mucho tiene que ver con este desplazamiento de entendernos como comunidad hacia la diversidad. Y en términos de la diversidad... Cómo se generan las narratividades, porque en una comunidad es, es bastante claro cómo se genera una narratividad. Se ponen, se, es una apuesta en común, se pone a disposición de todos, acuerdan, no acuerdan y se cierra un acuerdo. Sale un resultado. Y la verdad es que nosotros, como, como, como ten, entendiendo estos tiempos y en, entendiendo estos tiempos transhumanos, entendiendo que ya. La representatividad de las cosas, piensen en términos políticos, incluso, no se dan de manera como entendíamos el sistema democrático, sino que tiene mucho más que ver con un sistema de algoritmos, un sistema de, de otro tipo de maneras de decir lo que pienso, siento, creo. Queremos entender que hay una forma de generar narratividad que tiene más que ver con ese Tipo de, de, de prosumisión, que es una manera de generar diversidad. Entonces, estos espacios para, por ejemplo, entre nosotros hackear o entender los finalismos, los ismos que habitamos, la, la narratividad no tiene sentido de presentar un espacio en el que tratemos de encontrar un acuerdo, sino que justamente la idea es expandir, encontrar los desacuerdos, encontrar. Las cosas comunes, los no comunes, las distintas singularidades, lo, distint lo, lo diverso que va surgiendo, como una conversación constante de compañía, de cuidado de personas que se encuentran y sient cier sienten cierta afinidad sobre alguna noción de no sentirse parte de algo que no los está sintiendo, lo, no, no, no se sienten contentos, integrados. Sí, Fabi. No representados, ¿querías la palabra? Ah, puede ser, no sé. <laughs> Entro en el... Bueno, y esto, esto está más cercano a la noción de generar y ser inteligencia artificial humana, que nos decimos nosotros, que un acuerdo establecido, ¿no? Entonces en eso, todos estos ejercicios van generando una... una... Mm como una resonancia, una frecuencia de ciertas cosas que se van insistiendo y que van dejando como algo, como una rumia, que va quedando en cada uno, y que esto va a poder generar o posibilitar, esto es lo que creemos y que, que esperamos crear, que cada uno puede incidir en sus cuestiones territoriales, en sus cuestiones sociales, en, su, en sus búsquedas personales, y también en términos como generales. Entonces, por eso un poco el ejercicio. Pero también es esto es lo que vamos intuyendo, percibiendo, entendiendo un poco estos tiempos y, y, y hacerles la pregunta de cómo lo ven ustedes, ¿no? Cómo generar este tipo de narratividad en común de todos, de todos en estos tiempos y para poder generar transformaciones que nos. Que nos Permitan entender una cuestión más integral de quiénes somos nosotros frente a los sistemas del arte. El arte, la vida, etc. Me parece que está buenísimo y la, la, la cuestión también ¿no? de la pregunta sobre, sobre justamente qué, qué también es lo que les pasa a ustedes. No necesariamente para que tengan que, que responder ahora, si quieren, por supuesto, si quieren comentar algo, claro. Pero. Porque tam también hay algo que eh, eh, vamos transitando y, sobre todo, a partir del de Hacker Bienal, eh, ya en este quinto encuentro, parece mentira, pero ya vamos cinco encuentros, que es un montón, ¿no? Es un montón, porque aparte han pasado cosas muy buenas, muy fuertes para nosotros, con mucha data, ¿no? Mucho dato, mucha información, mucha cosa para reflexionar. Y que nos lleva a, a entender también que eh, nuestra posición no es impositiva, ¿no? o sea, no, no, no vamos a, a imponer, que justamente venimos des, desandando el camino de imponer. Por supuesto, volvemos a lo mismo: se puede no imponer cuando estás organizando algo, se puede no imponer cuando estás teniendo el control del botón, se cierra la, eh, el, el meet se puede no imponer cuando cuando estamos ¿no? este, bajo el, el digamos el, el no sé cómo llamarlo el alero de fundación la bomba de miel bueno es lo que estamos tratando de, eh, de no de deconstruir y de no eh, generalizar para bueno poder ver en cada caso en cada situación cada vez que sucede no cada vez que nos ponemos impositivos o cada vez que esto, a ver, bueno, ¿cómo se define transartista? Bueno, esto es lo que podemos decir hoy, puedo decir yo, puedo decir Carlos, pero también a ver qué decís vos, ¿no? En el caso tuyo, Tricia, o sea, yo creo que tampoco es, es tampoco va a salir de aquí una definición, porque no ha sido nunca tampoco la intención, más allá que hayamos dado muchísimas definiciones, ¿no? Somos... Tremendo, pero asimismo somos muy deconstructivos de inmediato porque comprendemos que no queremos la definición, que no hay forma casi de no caer en ello, pero podemos constantemente ¿no? tener una percepción abierta sobre la cuestión. Y entonces, bueno, a ver, transartista, transartistas hay, hay infinitas posibilidades, ¿no? Eh, y es también un mecanismo que deviene de esto que es la prosumisión, ¿no? Bueno, también uno eh, saca de la galera una respuesta que es transartista según lo que te conviene en el momento, según lo que te interesa en el momento, y sin importar si eso que estás diciendo es verdad, es, eh, no sé cómo decirlo, es, este, estás en lo cierto, o es un invento, es una ensoñación o es una, este, un delirio, porque todo eso está permitido, digamos, ¿no? O sea, en realidad, justamente, si vamos a, a que antes, por ejemplo, mismamente la pregunta, bueno, ¿y qué es el hacker bienal? No? Que también nos la hacen. Bueno, ya veré pero ¿y qué es el hacker bienal? Bueno, el hacker bienal es lo que a cada uno le convenga en el momento en que tenga que dar esa respuesta. Y podrá en eso dar una respuesta que sea la verdad, que no sé cuál es. Podrá ser un invento, que no sé cuál es. Podrá ser una abstracción. Podrá ser un enso una ensoñación. Podrá ser algo lúcido. Podrá ser una locura, ¿no? Una respuesta que sea una locura. Podrá ser un silencio. Podrá ser un libro entero. Eh, podrán ser mil páginas, podrá ser un viaje extraterrestre. Es que hacker bienal, si, lo, si no, no es eh, una transversalidad, digamos. ¿no? Es otra vez un ámbito de definición en el que no estamos ya, insisto. No estamos porque estamos en un. A percepción mía, particularmente, pero compartimos con Carlos, no estamos a una. Posibilidad de percibir esto más que como una incerteza, ya mínimamente en torno a lo que ha pasado en estos últimos 15 días respecto a esto de la crisis climática y de dónde se ubicó ¿no? la realidad del mundo en torno a esta ebullición del mundo, esta ebullición climática, y que, por ejemplo, hoy estaban leyendo lo que está ya ocurriendo en relación a, a los vórtices, no el vórtice del, del Polo Norte. Es que se empieza a mover ¿no? peligrosamente y de una manera bastante poco. Eh, ¿Cómo se diría? Bueno, de algún modo poco lógica, ¿no? Nunca, nunca se ha movido así, ni se ha esperado, ni se esperaba que se moviera así. Eh, y esto, bueno, trae unas consecuencias que nadie sabe cuáles son, pero que pueden ser desde nada, que no pase nada hasta que, bueno, sucedan cosas realmente muy, muy complejas, ¿no? Muy extremadamente complejas. Entonces, si no podemos dar esas definiciones, ¿qué clase de definiciones estaríamos nosotros dando en términos de transartistas, de Hacker Bienal, de Fundación La Bomba de Miel, de arte, eh, cualquier, cualquier cosa dicha en esos términos y cae mínimamente en en una crisis ético cultural de contexto, digamos, ¿no? Porque la ética cultural de contexto nos lleva a ponerle un signo de pregunta a todo. No claramente después cada quien con su moral, ¿no? Ética no es moral, pero éticamente nos lleva a poner un signo de pregunta a todo. Bueno, mucho mucho, a ver este, qué opinan, o, o no sé, a ver, no, no, no tengo manos por aquí. Tricia, adelante, por favor. Adelante, pero no se te escucha. Eh, Tenés el micrófono cerrado, a ver. Ah, no sé Ahí. qué apagar. Ahí prendí. Ah, bueno. eh, um, Sí. Eh, escucho todo así como, viste, resonándome, más que no puedo resonar mucho, pero me resuena todo esto de, no sé, hoy, por ejemplo, es 8 del 8, ¿no? Hoy, eh, o sea, yo decidí salir un día a ver algo, no sé, siento como que hay una frecuencia, eh, digamos, no sé cómo explicar, a ver. hay una frecuencia... Eh, de, de, de cosas que van atravesándome, pero lo, o sea, lo comparto, o sea, lo atravesamos en mi grupo, porque yo estoy comentando al grupo, o sea, al equipo, no sé cómo decirlo, a, a los corazones que estamos acá. Y entonces es como esa magia o ese cambio eh, planetario o energético, eh, yo le pondría más, siento como un cambio de energía. Como que la energía está mutando, está cambiando. Y a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero yo veo cosas mágicas. Cada vez que me pasa algo, o sea, ya sea que salgo o que hablo con alguien o que voy a ver algo, me pasa algo que me deja un aprendizaje muy profundo, digamos. No sé por qué. Yo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué este número me aparece acá? ¿Por qué cuando voy a, al macro o cuando voy a, no sé, fui al club Villa Malcom a bailar tango? Que es un club así, que va, juegan al oaje, bueno, a la, a la tarde hay una chica. Entonces digo, ay, ¿por qué estoy aquí? Estaba con una amiga japonesa que no sabe bailar tango y que quiere aprender. Y yo me aburro porque yo, no, yo sé bailar tango, pero estoy en la clase. Bueno, pues digo, no, mejor me siento. Entonces, todas cosas raras que me van pasando, ¿no? Y, y son divertidas de contar, porque yo, cuando me hice la Greta vagarbo es verdad, me hice la Greta Bagarbo. Cuando estaba con mi amiga <laughs> Isa, que es japonesa, que ella quiere aprender tango, yo digo, te acompaño, pero yo me aburro. Entonces, claro, tengo que esperar que termine la clase para, para empezar a bailar, porque soy paciente. ¿no? Yo podría tomar las clases, de tango, pero me aburro. Entonces, porque soy burra, me aburro. Entonces, bueno, ahí empiezo con, con las cosas que me están pasando y las comparto, porque en esta intimidad de este grupo. Porque creo que es un muy íntimo, pero bueno, no, no sé si es íntimo o no, pero bueno, este juego no dual de esas energías que van y vienen, que es íntimo, que no, que es exterior, que es a la afuera, que es eh, el abrazo, pero no, pero el, eh, que es el transhumo, pero no, soy transartista. Y entonces yo digo, y ahí la laguna, y yo dije, esto es. Esto es, o sea, esto es no, lo que no es. Esto es lo que no es. Entonces yo dije, cuando ustedes están hablando, yo dije, bueno, la laguna, no está mal mi laguna. Entonces, <laughs> me comporté como un real transartista. Se me hizo la laguna. <laughs> Total, yo creo que, que si te... Si te... Si te fue conveniente, fue, ¿no? Sirvió. Acá también hay una cosa que, que, que hemos pensado mucho, ¿no? Y sobre todo a través de, del tiempo que vamos compartiendo con ustedes y con otras personas que están en las otras actividades de la fundación, que tiene que ver con esto de lo conveniente, ¿no? De lo conveniente ha sido muy... Muy mal visto durante mucho tiempo, ¿no? A nivel del arte, sobre todo porque, bueno, el, el arte en términos profesionales me refiero, pero creo que también sobre el arte amateur, ¿no? Eh, el amateur más este, sistematizado, ¿no? Como eh, lo, lo hemos visto en el último tiempo. Eh, que, bueno, hay, hay un enorme cinismo, ¿no? Que nos. Este, nos amalgama a todos y, y, que, y que se ve, se, se plantea muy claramente en cierto tipo de rechazo sobre lo conveniente, ¿no? sobre que no hablamos de que en realidad estamos toda, todo el tiempo haciendo lo que nos conviene y no eh, por lo general lo que queremos o lo que nos da la gana o lo que nos... O lo que necesitamos hacer, o lo que nos llama una responsabilidad de X hacer. Claramente, esto estoy generalizando y ya vimos que las generalidades o las generalizaciones no están buenas, ¿no? No, no, no aportan nada, digamos. Pero me parece que como para eh, de alguna manera narrar la cuestión, ¿no? Un, un, una generalidad como un recurso narrativo. De alguna forma, creo que. Hay, hay algo, ¿no?, que es lo conveniente que siempre ha estado en el arte, toda la, no sé, toda la existencia del arte desde que sabemos o entendemos o la historia nos han contado, la historia de la humanidad nos han contado que el arte es arte, se ha tratado de conveniencias. Pero la conveniencia no necesariamente es algo que genera, de una situación negativa, digamos, ¿no? O sea, también es conveniente respirar para no morir. Es también conveniente que late el corazón para no morir, ¿no? O sea, las cosas convenientes no necesariamente son malas, ¿no? Y el problema en el arte es que lo conveniente está asociado a cierto tipo de cosas, ¿no?, que generan aspectos muy negativos, precarizaciones, todo tipo de... De, de, de burocracias que se van a, a una infinita cantidad no de, de de bueno de cosas que no están buenas no sé no quiero no quiero este, entrar en la estigmatización más allá de que ya lo estoy haciendo pero no quiero profundizar digamos hasta ahí eh, creo que nos entendemos todo porque todos estamos de una u otra manera también en relación con todo el, lo que el mundo del arte es tanto en lo profesional como en lo amateur sistematizado no y lo amateur sistematizado me refiero a cosas que han ido pasando también en este último tiempo de forma muy concreta no creo que una de las cosas más interesantes de lo amateur sistematizado por ejemplo es este proyecto doméstica no esta propuesta existe a nivel online, ¿no? que es una, una propuesta sumamente interesante de lo amateur sistematizado, de lo cual se ha devenido toda una evolución de lo amateur en el arte, ¿no? eh, que ha expandido aspectos del arte amateur que no estaban siendo eh, contenidos ni siquiera en el amateurismo. ¿no? Entonces me parece que, que hay muchas cosas ahí en todo esto que hacen a un cierto cinismo que es el de lo conveniente no es bueno nombrarlo como tal porque uno queda mal, ¿no? Uno queda como especulador, uno queda como que si está pendiente de lo que le conviene, no está, no está pendiente de la misión moral de hacer el bien en el arte, ¿no? Y eso, bueno, me, eh, no sé, me da un poco. Este, es, es, es muy difícil hablar de esto, porque realmente es, es muy complejo siquiera pensar que alguien en el arte no haga cosas por conveniencia, ¿no? Y, y que eso no necesariamente es algo que está mal. Entonces, bueno, la definición de, de conveniente nos viene bien también para poder establecer qué decimos a la hora de transartista o de hacker bienal, ¿no? Bueno, ¿qué, nos, qué es lo que nos conviene del hacker bienal? ¿Qué es lo que nos conviene de ser transartistas? ¿Qué es lo que nos conviene de estar en la bomba de miel? ¿Qué es lo que nos conviene de, no? Porque eh, también hay un, digamos, hay un, una especie de juego de palabras hecho de una manera muy, muy este... Uh, bueno de manera de manera postcontemporánea digamos no muy, muy meme muy juego meme que es el de que convenir tiene que ver, tiene que ver con, eh, con con lo bueno no que es eh, convenir tiene que ver con eh, poder componer lo bueno poder dar con lo bueno no no necesariamente es eso porque en el origen de la palabra no tiene nada que ver pero sí es la, el, el lugar hasta donde lo estamos llevando, ¿no? Hasta donde lo estamos haciendo llegar. Hasta donde alguien que habla de conveniencia hoy puede hacer lleva, llegar ese término para bien, digamos. ¿no? Claramente también habla de conveniencia Mark Zuckerberg en relación a meta, claramente habla de, de conveniencia. Eh, Greta Thunberg en relación a el medio ambiente claramente habla de conveniencia todos los eh, protagonistas de los destinos de la tierra entonces bueno hay en eso una variedad también a nivel de diversidad lo conveniente es muy diverso no o sea implica muchas cosas ser que algo sea conveniente puede ser una diversidad total digamos no entonces, bueno, a ver qué es para nosotros lo conveniente y qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos trae a bien todo esto. Y, y bueno, si conviene de, de decir algo de Fundación La Bomba de Miel o de Transartistas o de Hacker Bienal, ¿hay que decirlo? Después si es verdad o no, si es cierto o no. No, no, no interesa, lo que interesa es que si conviene, hay que decirlo, hay que hacerlo, digamos. Si va a traernos ese bienestar. Y bueno, también si somos este, cínicos, si estamos jugando a otro tipo de conveniencias, bueno, también es bienvenido, digamos, ¿no? Porque tampoco somos nosotros rectores de jueces del bien y el mal, digamos. O sea, no, no vamos a ir a perseguir a nadie <laughs> o a decirle a nadie que no utilice el término transartista para, por ejemplo, una transacción fraudulenta, con, bueno, qué sé yo, a, a cada quien se hará responsable después de lo que le toque, ¿no? Pero, digamos, alentamos la posverdad en ese sentido, ¿no? Y lo que viene después de eso es la transposverdad, que tiene que ver un poco con eso, con una percepción mucho más expandida y abierta, que no está sobre todos esos eh, estereotipos dando vuelta de una manera cómoda, ¿no? Sino que bueno, estamos justamente ahí moviendo, moviendo, moviendo. Etricia, adelante, por favor. Sí. Um, bueno, eh, no, eh, eh, yo en realidad... Me siento nadando en la laguna, me siento un pato en, la, en el lago, o sea, es como que está buenísimo eso, ¿no? Está buenísimo ver el lago, el cisne nadando y mirando el espejo y no, o sea, nadar en la nada o en el agua, flotar. Eso siento en este momento porque la gripe y la fiebre. Pero bueno, en realidad yo eh, creo que cuando mi neurona no funciona estoy mejor que cuando me funciona es cierto a ver Fabio sí entonces eh, pero hay una aclaración yo creo que nos pasa a todos en general ah bueno gracias Fabio por hacerme más humana nos pasa en general a todos sí somos todos unas pirinetas con patas soy yo entonces eh, las pirinetas con patas van nadando en el lago no sabe nada no ve nada no pero es feliz, o sea, engripada con nada, no, nada, no, no. pero es feliz. La, la patita o la gaviotita, no sé, ¿no? Esta ave que está posada en ese lago es una metáfora que se me ocurre ahora. Y, y entonces cuando Pablo me pregunta que es un trans, transartista, porque yo le pregunto que es un trasumo <laughs> y la palabra tras quedó ahí en, en el agua, entonces eh, yo supongo que bueno cuando yo me, me quede ahí está bien, supongo que él tendrá otra explicación cuando tomemos mate y me vea el trasumo, él tendrá una, una explicación científica o artística o no sé de algún modo, capaz que no ¿eh? capaz que es como nosotros <laughs> eh, como yo que me siento un pato en la laguna y y me resulta sumamente atractivo porque, digamos, estar encerrada, engripada, buscando departamento bueno, tengo, un, tengo una cabeza llena de miles de cosas. Y es como un aire, eh, es como un perfume, como una... Eh, es como que me hace respirar, como respiro, ¿no? Como que mis poros, que, que mis poros entra algo. Eh, hablemos de poros, bueno erógenos del cuerpo, poros de, corporales, pero también los poros de otros lados, que no sé cuáles serían. Este me, me da la cabeza, pero hay otros poros que absorben. <coughs> Perdón, hay otros poros, o poros. así... Si, pero la, la, la arcilla, yo he manejado mucho la arcilla, y ¿vieron cuando la arcilla tiene los poros abiertos? Cuando entra, antes de entrar al horno, en crudo, tiene como los poros abiertos, ¿no? Cuando entra al horno se cierran los poros, o sea, cuando está en el horno. Y después, bueno, se esmalta o se o sea, hace como las piedras. Yo le pasaba una piedra o la humeaba con los chicos. Experiencia. He pasado por miles de experiencias lúdicas. Y esto de, la, de los poros abiertos me sabe a tierra, me sabe a arcilla, como amasando, como sintiendo el barro, como vuelvo a la cien, acá no sé por qué, pues soy un pato feliz en, un, en una laguna transparente. Pero por ahí está esto de la tierra que respira, ¿no? O sea, los humanos somos humanos y lo que necesitamos es amor, <laughs> o sea. La, la mirada del otro. El artista no es diferente a cualquier ser humano, ¿no? Yo creo que yo pintaba cuando era chiquita las paredes porque quería que mi mamá me retara, mi papá me mirara, mi hermana me decía, ¡ay qué feo eso que dibujaste! Y me ponía puta y me ponían palabras mis hermanas en, en, en la pared donde yo, los sillones que yo ya de chiquita dibujaba. Entonces, es una mirada que uno necesita de amor, como dijo John Lennon, todo lo que necesitas es amor, es la mirada, la escucha, el latir, ¿no? Saber que están ahí vivos, eh, a mí me hace feliz saber que, <laughs> que yo estoy así, en este estado, pero igual puedo estar conectada con ustedes, si no estaría acostada en la cama con el té con miel, la vaya a pedir, y todas esas cositas. Y sin embargo, me siento muy feliz, muy este, escuchada, amada. En este momento, para mí, soy un pato feliz ahí en la laguna, un cisne, no sé. Paso. A paso, <laughs> tiro la posta. Jada, cómo estás. Nos quedamos, no, se fue todo el mundo. Qué triste esto. Qué triste, fueron desaparecidos. Bueno, ahí llega Virginia, la, la que anda en las profundidades. Sí, bueno, eh, ¿cómo ando yo? Yo hoy medio en pelotas estoy, porque estoy medio en bola, porque hoy, nada, me surgieron 10.000 cosas, se me complicó todo y, y estoy yendo y viniendo, cortando, volviendo en 15 minutos y, y la verdad que no, no enganché mucho de entrada, que hacia dónde estamos, bueno, siempre digo que no es necesario ir a ningún lado, ¿no? Pero igualmente no enganché. O sea, ¿no? estaba como eh, en eso y no enganchando. Pero de, de todas maneras, desde que conecté de nuevo, fui como escribiendo cosas que, que, me, que me resultan como interesantes. Eh, en un momento, Pato dijo: ¿Qué decimos cuando nos autodenominamos algo? ¿No? Y después la Vero habló del tema del estereotipo, diciendo de que siempre estamos metidos en un estereotipo. Querramos o no, o sea, cada quien acá está en un estereotipo. O sea, no. Eh, hasta el hecho de, 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 de la autodenominación o de la denominación de trans ya está entrando en algo, porque, porque creo que es como imposible no estar en nada. Me parece que es una cosa. Muy difícil no estar en nada. Creo que es algo imposible, que es inherente a la, a la, a la persona, el, el, el estar en algo. No podemos no, no vincularlos con, al, con algo específico. Eh, en, eh, esta cuestión de, de la invitación de época que hablaba Fabio, me quedó la frase, no sé de por qué la decía Fabio, pero me quedó como la frase de. Eh, la frase de la invitación de época, como, y lo vinculé a algo que después hablaste, hablaste vos, Carlotot, que tiene que ver con lo, lo de trans, ¿no? Eh, y que digo, es como una invitación de época, después de que todo estaba. después de que todo llegó a estar construido, eh, el tema de la. el famoso tema de la deconstrucción, ¿no? Y que lo de ser trans creo que tiene que. Para mí al menos tiene que ver con eso, el lo, lo lo trans es poder es poder traspasar los límites, ¿no? Poder traspasar esas epidermis que tiene cada cada quien en donde se ubica y poder tener como la soltura de intentar al menos no creo que sea tan tan fácil ni tan sencillo, pero intentar al menos poder poder ir poder ir teniendo la experiencia del, de la cuestión del, del ir saltando. Eh, y eso ya es una identidad, o sea, queramos o no, eso ya es, es tener una posición y es marcar una posición. Lo que yo muchas veces pre, me pregunto a mí mismo, que la acción de la deconstrucción lleva necesariamente una construcción posterior. Eh, es como que es imposible deconstruir porque el, el, el mero hecho de deconstruir cae en, el anar en, el, en un anarquismo, eh, que, a, que, que, que si sigue la acción de la deconstrucción eh, sigue quedando como en la nada, para mí, ¿no? Eh, para, para como yo lo pienso, o sea, sigue quedando entonces, es como que de, de la deconstrucción el paso siguiente vendría a ser la construcción. Eh, y ahí se sigue tomando partido y se sigue eh, estando en un estereotipo, en algo. Y me parece que es importante, me parece que la, la historia siempre ha sido eso, ¿no? Ha sido rompimientos y construcciones, rompimientos y construcciones, rompimientos y construcciones. Eh, en un momento vos también hablabas de que en términos de diversidad, ¿cómo se generan las narrativas? Era como una pregunta que me pareció importante eh, anotar. Eh, ¿Cómo se genera la narrativa de la diversidad eh, sin reconocernos dentro de nada y queriendo abrir como el campo a todo? ¿Es posible eso? No lo sé. No sé cuánto es posible de todo eso. Eh, luego dijiste si hay una forma de generar narrativa en la prosumisión, que hay una forma de generar narrativa en la prosumisión que no sé si es lo que estamos intentando o sea, todas las cosas van quedando abiertas me parece, son todas preguntas que las estoy como rehaciendo porque me las voy haciendo a mí mismo y digo, van, me van quedando a mí como, como cuestiones muy abiertas, ¿no?, la prosumisión es el camino, es lo que se está dando en este momento. Es lo que se está dando en este momento. Eh, ¿Qué genera? No? Porque también como algo que se está dando, como, es, como, es como la construcción de la época. ¿no? La prosumisión es la construcción de la época. Eh, ¿Qué es lo que genera? Va hacia algún lado, no va hacia ningún lado. Ya hemos visto que mucho de esta prosumisión eh, lleva a, a, como a un nivel de, de una cierta ansiedad general, una ansiedad comunitaria, y digo, son todas preguntas que, que, que abro, ¿no? Que ¿Hacia dónde no, nos lleva hacia algún lugar la prosumisión o no? O sea, efectivamente, como dice como después decía Fabio, que es conveniente o no es conveniente, nos conviene o no nos conviene, ¿no? Estamos muy, estamos como todos enrollados en eso. Eh, ¿Cómo generar, otra pregunta que hiciste, cómo generar narrativa común en, este, en estos tiempos? Eh, ¿Cuánto es lo común? ¿Qué sé yo? Yo creo que to, to, todo el patrón tiene una medida. Porque también eh, estaba, eh, decía en un momento Fabio de la misión del arte, una, otra pregunta que hizo, la misión del arte, la misión de hacer el bien en el arte. A ver, yo creo que tanto, un, tanto algunos personajes como otros, no sé si en el fondo van a creer eso, pero hay como una cosa de que... En la posición en donde, en donde yo me encuentro, yo creo que estoy haciendo bien. Y, y en la posición donde se encuentra alguien que esté contrario a, a mí, va a creer que está haciendo bien también, porque va a tomar como esa cuestión de estar haciendo bien. Entonces, el hacer bien es una cosa tan personal eh, que, como, claro, ahí está, ¿cómo definimos cuál es el, el cuál es el borde límite del hacer bien? Hacer bien para qué, para quién, de qué manera, qué sé yo, siempre depende de, de, de tantos criterios. Eh, después, en un momento, hablaba como Fabio de imponer, ¿no? de imponer una, una manera de ver. Que la palabra imponer me suena a colonizar también, ¿no? Es como. Eh, imponer es colonizar, pero es imposible. Yo, no, yo por ahí no, no tomaría, porque la palabra imponer tiene que ver con, con, con este sistema neoliberal capitalista o, o capitalista, ¿no? Eh, previo al neoliberalismo. Eh, ¿Por qué no? Creo que Fabio lo hablaba desde esto de, de que quizás alguien pueda pensar de que es una imposición el término de transartista, ¿no? el término de todo lo que hay por detrás, de todo lo que se está hablando acá y, y, y eso, y todo lo que la bomba de miel está proponiendo. Pero bueno, en definitiva, la bomba de miel es una entidad que está proponiendo algo. Eh, ¿por, qué trato, por, qué, ¿Por qué pensarlo desde la imposición cuando la imposición tiene que ver con, con un sistema del cual estamos como intentando corrernos? Entonces, eh, yo no, lo, no, no, no traería ese tipo de palabras por ahí, deconstructivamente, <laughs> no traería ese tipo de palabras que, tienen, que, que nos llevan a esos sistemas que, que, bueno, que son, por ejemplo, colonizantes, ¿no? Y que, y que el, el colonialismo tiene que ver con, con, con el sistema en que nos encontramos el día de hoy, ¿no? El colonialismo y la, y la superioridad. Entonces. Eh, Trataría como de correrme de eso, de esos ámbitos, sobre todo en el, en, en el vocabulario, ¿no? Eh, lo de lo conveniente, está buenísimo hablar de lo conveniente y qué... Eh. ¿Por qué lo conveniente tiene mal marketing, no? ¿Por qué lo conveniente tiene... <laughs> ¿Por qué lo que me... ¿Por qué? A ver, porque cuando hablamos de, de, de conveniencia... La, la gente ambientalista habla de conveniencia hacia el, el planeta. Y, 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 y es conveniencia. Eh, el, el feminismo habla de la conveniencia a, a la igualdad de géneros. Y es conveniencia. Creo que no hay. que, que, no, que no es una palabra que, que tenga que estar como, como puesta del otro lado. no la, lo, lo, lo de la conveniencia. Como de, de un, como de un lado negativo. Eh, después vino como qué es lo que nos conviene en ser trans artistas. Eh, yo no tengo idea. Eh, solo sé que a mí me, 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 ha, me, me conviene situarme en un lugar en el que no me quise situar nunca, porque yo creo que eh, si, el sistema siempre ha llevado a que nos situemos. Nos situemos en un lugar. Tenemos una profesión, tenemos un norte, tenemos que... Eh, a lo largo de la vida nos tenemos que ir situando, ¿no? Nos, nos hemos situado en que somos estudiantes, en que somos adultos, en que somos pareja, en que somos padre madre, en que siempre estamos situados en algo. Y de repente aparece esta posibilidad de decir no nos situemos en nada, bueno nos situamos en esto trans, que, que, que es la nada, eh, y a mí me resulta conveniente, de pronto, ¿no? De pronto esa es la única, es la única de las preguntas que yo respondo y digo, <laughs> ¿Qué es lo conveniente en situarnos dentro de ser transartista, que no es, es como estar situado en un espacio múltiple. Eh, y ese espacio múltiple es un espacio que, que el sistema no, no, no permite y que el sistema no perdona. porque es muy complejo, al menos para mí. Siempre ha sido muy complejo el, el poder moverme de los estereotipos. Por más que digo, siempre estamos metidos, como dice la siempre estamos metidos en un estereotipo y es muy difícil no estarlo. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo que esto de ser transartista o por lo menos nombrarnos transartistas o hablar de eso es, es otro estereotipo. Pero es un estereotipo que a mí en lo personal el día de hoy me conviene me es conveniente, eh, porque es algo contra lo que mucho tiempo yo, eh, no sé si digo he luchado, pero no me he sentido reconocido. Yo considero que, que, que siempre he ido en muchas direcciones a la vez, eh, muchísimas direcciones, todas juntas y... Bueno, lo que hablaba Fabio al principio de los saludos, ¿no? De cómo se saluda de acuerdo a la situación y de acuerdo al... Yo estoy siempre muy pendiente, que es algo que no nombré en este, en, acá en esta primera parte del saludo, eh, estoy muy pendiente de la, de la performance de género que se produce en el saludo, ¿no? El saludo es como una presentación y hay toda una performance de género en esa presentación. Eh, de género, de posición, de, de lugar que, que, que cada quien vamos ocupando dentro de lo que sea. Una reunión de amigos, una reunión de trabajo, una reunión familiar. Eh, y el saludo funciona como eso. A mí, yo estoy. Pero es porque es, una, es un rollo mío, ¿no? Yo estoy muy pendiente de esa performance que genera el saludo, porque es como estamos entrando a un lugar. Y cómo tiene mucho que ver con el género, como el hombre es bruto, la mujer no. Eh, hay, hay como un montón de cosas, la manera en que, en, en la impronta en que, en que muchas veces se genera. Eh, me gusta como estar presente, me gusta estar presente en eso, ¿no? Por poder verlo. Y digo, yo a lo largo de mi vida siempre he sido muy trans. Siempre he sido muy trans en esto, siempre he es como he estado necesitando, me di cuenta después tarde, no necesitando estar saliendo y entrando de ciertos lugares, y cada vez que salía y entraba de un lugar, eh, me iba al extremo. En el lugar en que estaba, intentaba inter irme al extremo porque de esa manera lo tenía que vivir. Y cuando iba a otro lugar, intentaba vivir al extremo porque de esa manera lo tenía que vivir. Y de pronto me estoy encontrando que esto de, de, de lo trans, quizás tiene que ver con poder entrar y salir o poder moverme sin necesidad de irme a locote cada vez que eh, estoy entrando a un lugar determinado, sin necesidad de, de, de eh, poder, eh, esta palabra habitar, poder habitar cada uno de esos lugares con, la sol, con, una, con un nivel de soltura, que la otra la otra forma de vivirlo que era yéndome al extremo en cada lugar que o intentando irme al extremo en cada lugar en que voy habitando eh, no me da su altura eh, y creo que tiene que ver con eso yo no yo voy a seguir insistiendo no buscaría definiciones o sea no sé por qué hace hace un rato, hace como 40 minutos, que se está dando vuelta de nuevo en una necesidad de encontrar definiciones. Eh, y yo no buscaría definiciones, yo empezaría a, a buscar construcciones, ¿no? eh, construcciones que tengan que ver con esto. No sé cuáles son, no las sé. Yo en lo particular voy, voy generando y me voy... Yo no sé si me voy transificando, o en una de me estoy mintiendo mucho a mí mismo, <laughs> pero de a poco me voy sintiendo que voy como actuando con, con, con una soltura. Y, y esa es la soltura que yo por ahí necesito, yo, nada más, y que a mí me conviene. Entonces, a mí, cuando entramos por ahí en, 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 en una historia de, de una autodefinición, digo, ¿no? No, no, no es, para mí no tiene, no tiene que ver con eso. Porque eso es, es, es volver. Es como, es como dar, dar vuelta atrás. Eh, bueno, hasta ahí hasta ahí todo mi reporte de todas las cosas que fui anotando. <laughs> ah, qué calor que me dio. <laughs> Virginia <saltate ríe> primera, Voy a apuntar ese verbo el transitivo. <laughs> Voy a evitar ese verbo que es transificar. Vir. <laughs> yo estoy con frío, Java. <laughs> es que a mí me está entrando. Yo da al oeste mi estudio y mira, mira el solazo que me está entrando. Sí, se te ve muy luminoso. Uh. Y me da un, una calor. No, pero yo estoy destemplada hoy particularmente porque me levanté con una contractura en el cuello y no sé, tengo el cuerpo así medio raro. Eh, y me siento también dispersa mentalmente, así como que los estoy escuchando y no, 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 no se me ocurre nada que aportar. Eh, ahora sí con lo que decía Java recién, esto de la insistencia en definirse. Yo tampoco me enroscaría tanto ahí. Es como que dejar que fluya y, y ver qué se va construyendo, eh, porque también hay una intención de la mayoría de nosotros, de nosotros, eh, de empezar a usar otras palabras. Entonces eh, creo que a eso hay que darle espacio y tiempo para ir percibiendo y dejando que, que aparezcan. Ahora lo tengo. Justo el, el mamucha, único momento que voy a velar, mamucha. él aparece. Mira, saluda. Que ahí se te ve. Mamucha. Eh, corto porque mamucha. quiero atenderlo a él. Quieren que hagamos un recreo porque creo que se nos pasó. Hacemos 10 minutos y volvemos. Ok, perfecto. Buenísimo. Chao. Buenas, estamos de regreso. <laughs> ¿Cómo va a Vir? Bien, volví al mate, estoy haciendo una mezcla de, de bebidas, del mate al café, del café al mate, esta noche no me duerme nadie. <laughs> Hoy estoy en doble sentido porque Charo activó el YouTube, pero Dale, acá estoy. ¿Cómo va Andrés? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué pensás de todo esto que va surgiendo? No, simplemente escuchando. Me parece que la luna menguante nos deja todos medio sin palabras. Esa es la, la sensación que tengo. Porque yo, la, o sea, trabajé. había dicho en, en, en otro de los encuentros que no les daba bola, pero no les daba bola en, a nivel humano, sería, con bueno, las plantas sí, porque hay procesos ahí de siembra y de, y de trasplante con esas fases, pero en lo humano no, no, no hubo mucha distancia donde le preste atención. Y ahora la primera sensación que se me viene, así por lo que vengo sintiendo de las horas que llevamos acá, es que estamos todos como que no sabemos muy bien qué decir, eh, como medios así volátiles me sale esa palabra ahí está y volvió java vamos volviendo de a poco con el solazo que me entra mira Sí. A mí también me entra el sol, tengo que poner como la persiana porque también me, me hace esa contraluz. Qué bueno. Sí, yo digo, tengo una ventana que da al oeste y se ven las montañas, es hermoso, pero la tengo cerrada casi todo el año porque no puedo trabajar, o sea, me mata el sol y digo, wow, con lo lindo que es. Y llegan las 3 de la tarde y tengo que bajar una, una cortina. Sí. Hasta que, hasta que llega ya el, el sol que se está escondiendo y digo, al pedo tengo una ventana tan linda, que me, que me dan mucha luz. Bueno, sí, día raro, ¿no? La luna menguante, estamos, estamos menguando todos. ¿No? Todos, estamos todos menguando. ¿Qué significa bueno. menguar, Vir? ¿Sabés que no sé? Nunca lo busqué. A ver. Hacer que algo sea menor en cantidad, tamaño, intensidad, importancia, etc. Claro, que mengue, que vaya bajando. Uh -huh. Estamos en ese proceso. Entonces, eligieron esta luna para bajar la intensidad frecuencial de 15 días. Fue 15 días desde el otro encuentro. Ahora no, fue, fue, no, fue más. Fueron 13 semanas. Ven, veníamos Fueron de 21. Días. Claro, 21. porque la otra sí. vez la hicimos con la luna nueva. Luna nueva. No, aparte ustedes vinieron, Carlos, le dieron masa todos estos días. Y yo me, me perdí un montón, llegué hasta el cuarto y después colapsé, por eso me fui a, a resistencia porque estaba excedida de tareas y obligaciones, así que me escapé unos días para descansar. Y siguieron y siguieron y siguieron, así que tengo un montón de videos ahí de lo que estuvieron hablando, que en cola de espera, para reventarme un poco más la cabeza. <laughs> No, estamos en situación post hackeo, digamos que le decimos que es un poco de cantar y encontrar, encontrar la manera en que vamos a empezar a transitar esta, este nuevo espacio que es, sobre todo, viste como energético, entender hacia dónde van las cosas. Y bueno, creo que este encuentro también, esto de menguar, que me gusta, esto de generar menos intensidad, nosotros venimos en esa búsqueda de decir, bueno, cómo, cómo algunas cosas darle una intensidad de de constancia, que no tenga tanta energía para poder abrir otra energía, para poder abarcar, ampliar y atravesar otras cuestiones, ¿no? Que tenemos que atravesar. Así que me parece que venimos muy como eso a tono, y, y bueno, también tratar de entender hoy qué es lo que están atravesando como hacker bienal eh, en esta propuesta, que bueno, que me parece que empiezan a aparecer estas cosas como atravesar la nada, que no le pongamos un objetivo, que, que todos nos entendemos ahí, ¿no? Como entendiendo esto trans, que es estar en movimiento y poder seguir con los, con los hacker bienal, eh, como propuesta, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Desde dónde lo, lo entienden? Eh, ¿Y cómo le gustaría como continuarlo? Serían un poco las preguntas que veníamos atravesando y que... Que empiezan a aflorar también como parte de esta narratividad compartida. Por eso todas mis preguntas, Javas. <laughs> me gusta que no estén, a, no estén respondidas, porque me parece que, bueno, por lo menos es como decir, bueno, estamos habitando en esa misma frecuencia, ¿no? De la pregunta abierta, ¿cómo lo ven ustedes? Tal cual, me parece que, que está bueno que. Que, 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 que nos podamos dar la posibilidad de abrir preguntas y que no haya respuestas. Que si sí, las respuestas surgen y, y surgirán cada quien, me parece. Cada quien de nosotros después, después con el tiempo, no lo sé. A medida que van pasando los días, que va pasando el tiempo, van surgiendo cosas que, que, que uno va vinculando y va relacionando. Pero sin la obligatoriedad de que la respuesta esté el día de hoy, sino que siga sucediendo. Si no sigue sucediendo, no. Bueno, que siga sucediendo. Porque es la única manera de ir planteando preguntas e interrogantes. No sé, me parece que hay un montón de cosas dando vuelta por ahí que, que es, todo, es todo bajada de línea de, acerca de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay un montón de hay un montón de cursos, un montón de talleres, un montón de residencias y. y y cada vez hay más y más y se abren más espacios y, y, muchos, y, y muchos de esos espacios están como destinados a, a, a recetas, ¿no? A, a cuáles son los ingredientes para, eh, para hacer una torta hay que, que, que terminan siendo grandes tutoriales, ¿no? Grandes tutoriales del arte. Y digo, para, para ver un tutorial lo veo en YouTube. Eh, para transitar un espacio, yo prefiero transitar este, prefiero transitar un espacio de preguntas, de, de cuestionamientos y de preguntas y nada más, no, 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 porque las la, la respuestas, si, si las hay, después van a ir surgiendo adentro mío, a pesar de que estén menguando. Pero qué bárbaro, yo, que la otra vez, eh, cuando hablamos de los ciclos. Yo nunca había experimentado los ciclos. Creo que el cuerpo, el cuerpo femenino, con hormonas femeninas y con, y con todo lo, con hormonas, bueno, con, con el sistema reproductor de, de la mujer, eh, tiene la, la presencia del ciclo menstrual, que, que es 28 días y que, y que desde los 12 años lo, lo están teniendo y nosotros no nosotros no hay manera no nos movemos por siglos ni por puta o sea no hay no hay forma y cuando cuando viajé yo en el año 2002 me fui a vivir a México me fui a vivir a una playa una playa en el Pacífico y esa playa tenía la particularidad que tenía como una extensión como un brazo que entraba en el mar y en ese brazo se veía justo el el ocaso el sol se escondía en el mar y un día antes de la salida de, de la luna llena, el día anterior, la luna salía por el otro lado del mar. Al mismo momento en que el sol se escondía, la luna salía. Y después ya el día de luna llena, la luna salía 40 o 41, no sé cuántos minutos después de, 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 de que el sol cayera. Y todos los meses se hacía lo mismo, todos los meses se iba ahí a esa punta que se llama punta cometa, íbamos caminando a ver la puesta del sol del día que salía junto, del día antes de la luna llena y del día después de la luna llena. Y entré como una cuestión de, de esto del ciclo, ¿no? Entré con esta cuestión del aprendizaje del ciclo. Y digo, wow, no, no, no lo había, obviamente que siempre en la escuela te enseñan y todo, pero nunca es una cuestión. Yo creo que tiene que ver con lo experiencial. Eh, la cuestión del ciclo tiene que ver con algo de experiencia propia. Y hay cuerpos que están preparados para eso y otros cuerpos que no, no sé si no están preparados o, 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 o bueno, o no, nos, o, o no nos deja no nos han dejado a lo largo de la historia que podamos nosotros vincularnos a eso, ¿no? Eso iba a decir, perdón que te interrumpa. A mí se me ocurre que los hombres tienen que tener algo que les suceda así muy, muy en las entrañas, que lo puedan vincular, los ciclos. Pero no, desconozco si alguien lo ha estudiado, desarrollado, pero tienen que tener algo sin duda. Seguramente, seguramente, pero no, 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 no se ha desarrollado así. O sea, el sistema no ha dejado al hombre entrar en esa, en esa percepción de, de la vida y del mundo. ¿no? Entonces es muy, es muy fuerte darte cuenta de eso. Eh, por eso digo: bueno, son, son ciclos, y esto de, de, de estar transitando la luna, eh, por ejemplo, eh, al, al hombre se lo, se lo. históricamente se lo, se lo ha se lo intentado siempre meter dentro de un ciclo de productividad. ¿No? O sea. El hombre tiene que ser productivo, el hombre tiene que nada, el hombre tiene que proveer alimentos, una cosa vieja, ¿no? O sea, estoy diciendo, pero pero, pero es como pero una. Pero porque está libre. ligada, porque, porque está ligada a la reproductividad femenina. O sea, ustedes proveían, nosotras paríamos Exacto. y cuidábamos a los chicos, porque tal, está cual. En esa dinámica. tal cual, tal cual. Y sistemáticamente hay, hay algo que sigue funcionando, se sigue enseñando de esa manera y se sigue percibiendo de esa manera. O sea, aún estamos, estamos en un momento en que estamos desarmando mucho de eso, pero se sigue, se sigue percibiendo de esa manera. Entonces, claro, en, en este ciclo de, de, de una intensa productividad, el ciclo no existe, porque el ciclo es un ciclo enorme, ¿eh? que, que es un ciclo que empieza a, lo, a los, no sé, no sé en qué momento empieza, pero empieza en un momento X en el cual, nada, hay que... Hay que correr. O sea, correr, 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 correr. Y el otro tipo de ciclos, ciclos naturales, no, no están adentro de esto, porque esto es un ciclo antinatural, ¿no? Es un ciclo del, de, de, del sistema. Sí, yo siempre pensaba. Sí, Perdón, que quiero, quiero meter una frase, se me vino la frase de una canción de Divididos cuando decías eso, Java, que dice. Eh, correr por todo, llegar por nada, correr más, 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 correr sin amor. Sí, tal cual, tal cual. Eh, eh, es un. Eh, eh, es un esta la, la, la cuestión del correr. Y en el correr ya no hay nada, no, queda todo, todo relegado. Y nos damos cuenta de grandes, de mayores, y decís, ¡wow! Ahí pasó todo, ahí pasó gran parte de, de la vida en la pista de atletismo. Y ahí se nos perdió, ahí se nos perdió el ciclo. Entonces, yo pensando, por ejemplo, en estos encuentros, ¿no? Estos encuentros de entrada, yo dije, ay, un día lunes, ay, un día martes. Hoy, por ejemplo, para mí fue una locura. Para mí, en lo personal, fue una locura. Yo sigo insistiendo que... Desde, desde esta cuestión eh, educacional o esta cuestión que, que, que tengo metida adentro, preferiría los viernes. Porque el viernes yo me puedo relajar, entonces, como yo me puedo relajar, pero ¿por qué me puedo relajar? Porque se acabó la actividad de la semana, porque todo lo que tiene que ver con esta actividad de, de correr y de estar corriendo todo el tiempo es el momento en que baja. Ok, todo bien. Pero bueno, estamos viendo que también las lunas van incidiendo ¿no? en esto, que es otro ciclo distinto y que nos va incidiendo de otra manera. Eh, bien, fantástico. Sí, mientras escuchaba pensaba que, que esto de que las mujeres estamos más en conexión con nuestra naturaleza cíclica, en realidad hay un montón de maneras artificiales en las que nos prohíben también estar en contacto con eso, con eso físico que aparece y que buscan borrar también una cierta ciclicidad que, que mira voy a contar algo muy personal, pero a mí me tocó habitar el ciclo femenino siempre como algo brutalista, como algo grotesco, como algo ocultar, como algo que no debería aparecer ni, ni que uno pudiera expresarlo, que me, estoy cansado o las distintas cosas, que te van desconectando desde muy chiquita y que, bueno, yo habité en una comunidad muy, muy cristiana, digamos católica, desde chicas, donde eso, lo natural, era lo bueno, había que vivir, había que conectarse y me enseñaban a conectarme, y viste, entre todas estas teorías, entre líneas, lo malo que era no, meter artificialidad en algo que uno tenía que sentirlo como una naturalidad. Pero puesto en ese ámbito, era como no permitir la liberación femenina, ¿no? Eran todas estas contradicciones. Y me tocó habitar en esa, eso, los ciclos femeninos, por decirlo de una manera, en una contradicción constante, en la cual me llevo, por un lado, a conocer mi cuerpo de una manera increíble, porque, porque practiqué toda esa conexión natural, por una convicción personal con lo natural, pero a la vez, en esta cu cuestión de constantemente anular ciertas cuestiones que te conectan con eso. Y por el otro lado, toda la masculinidad que uno habita, ¿no? En términos de productividad, ¿qué es lo productivo? ¿Cómo habitar los tiempos productivos? Y en eso, mis interferencias, que fueron la maternidad, que me sacó, me limitó, las distintas maternidades que viví, que me limitaban, mi vivir en con una compañía, con un, con un compañero las limitaciones que me generó, y todo lo, que, todo lo que uno va gestando alrededor en torno a eh, no, poder, no poder crear los propios ciclos que uno quisiera evitar, ¿no? Que, que sean respetuosos con lo que uno, uno busca, a uno lo motiva, a uno lo... Y en eso me parece que esta práctica de lo cíclico, de la práctica calen del calendario o de esta práctica del tiempo, parece que es algo de lo más rico que hemos habitado como comunidad hacker bienal. Eh, como en estas distintas propuestas, porque a mí también me llevan esto java de decir, Mar lunes, no sé, los lunes son los peor Lunes, pero es un momento que tengo que conectarme con, con la vorágine, ¿no? Y esto es como un remanso, siempre para mí es como un remanso el convivir y poder ser en estos diálogos creativos que, que me encantó esto que dijiste, experienciales, y que habitar esto como experiencia y no verlo como un resultado, es posicionarse en un lugar muy distinto, ¿no? Porque transitamos esta rumia juntos y después todo esto decanta en nuestras vidas personales desde un lugar que nos va trayendo todas estas preguntas, que me encanta escucharte, Java, decir, bueno, ¿cuáles son los ciclos que habito? ¿Cómo, cómo desde, desde la masculinidad que habito, cuáles son esos ciclos? Y desde la feminidad que habito, cuáles son esos ciclos? Me parece que son preguntas interesantísimas también para ir desplazando y entendiendo esto de, de estos encuentros, desde dónde nos encontramos. Inclusive nuestro trabajo en arte, ¿no? Empezar a como reconocer, ¿no? Reconocernos como, como artistas, cómo, si tenemos ciclos, si, cómo son nuestros ciclos, de qué manera se dan también, hasta, hasta qué sé yo. Yo, por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde es, es mi momento más creativo del día y yo me siento así y yo sé que, que, que ponerme a cranear algo a la mañana, no, a la mañana tengo que trabajar, tengo que hacer trabajo manual. Tengo que dejar trabajo de un día para el otro porque la mañana me resulta muy práctico eh, trabajar con las manos. Y mi parte más creativa es a la, a, la, a la tarde y digo, bueno, es mi ciclo. Entonces también empezar a, a generar esto, ¿no? Esto de nuestros ciclos, cómo si abren, cómo cierran, si cierran, si es necesario cerrar, ¿no? Si es obligatorio cerrar o si, o si podemos estar todo el tiempo, todo el tiempo abiertos. Últimamente voy pensando mucho en eso, voy pensando mucho en eso, en, 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 en la necesidad de que las cosas tengan que cerrar. ¿En por qué? ¿Por qué no es todo un gran ciclo, todo una gran, nada, una gran cinta por donde vamos y, y, y siempre estamos yendo? No sé, hay como una, como una cuestión de que, claro, cada vez que uno tiene que, que alguien te, que tenés que mostrar y tenés que. Es como cerrar un ciclo, cerrar un ciclo de algo. Eh, y digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué se van cerrando los ciclos y por qué no se va juntando todo y se, se va haciendo un accionar todo entero, no? Nada, son preguntas que me van surgiendo así en la. en la. en la capocha. Cada vez que uno tiene que, que escribir un texto. Tenés que escribir un texto sobre un proyecto, sobre una obra, tiene que estar todo tan cerrado. Y yo en lo personal estoy podrido de eso. O sea, me cansa porque quizás no puedo cerrar y quizás soy así. Eh, y esto me lleva a, a, a esto, a decir por, por qué sistemáticamente tengo que, el embudo me lleva a tener que cerrar. Si el ciclo sigue igual, o sea. Bueno, nada, boludeces de la mente. Como diría, como diría Pato, empieza, empezamos a hablar diciendo, bueno, nada. Y ella, la, la segunda frase que dijo después de eso, empezó diciendo, nada. Fue buenísimo. Andrés, vos cómo habitas los ciclos? ¿Cómo los habito? Pues de, de manera cercanas a las que decía Javi en el arte. Igual yo vivo en el campo, entonces pues igual la, la, la agricultura todo el tiempo te está mostrando el ciclo. Está haciendo entender la importancia de tener en cuenta la lluvia para poder cultivar. Te, ha, te hace tener en cuenta una, pues, pues como una cantidad de, de condiciones que son, que, que son muy, muy ajenos a los ciclos propios, pero, son, pero finalmente tenés que estar conectados con ellos porque, o si no, te la perdés. O sea, si, si sembras en una mala época, te la perdiste. Sí, esas cosas. Yo lo, yo lo que siento y prestando la atención a, a mucha gente que escribe y que, que compone música, sobre todo, les escucho mucho decir que, que, hay, que hay, una, hay un flujo de prosas que se les meten en sus cabezas, de letras, de, de, de cosas, mucha información. Y que de tanta información alguna la alcanzan a plasmar, pero ellos dicen mucho que a dónde irán esas cosas que no se plasmaron. Entonces. Yo, yo, yo siento que uno tiene que estar muy atento al proceso creativo y conectarse con las intensidades que, que el rigor creativo exige. Pues, pero eso lo digo desde, desde, desde mi paradigma, pues, desde mi, mi, mi estereotipo. Pero yo sé que mi estereotipo es muy clichésudo. O sea, yo soy, pues finalmente yo soy un campesino. Entonces... O sea, eso a mí no me interesa ser un intelectual ni ponerme, ni estar rebuscando palabras, yo las que me aprendí. O sea, si yo utilizo territorios porque es a la que me aprendí, o, o si pues o hay que aprender otra, enséñemela porque no la conozco. Pero eso, entonces es eso, esa es mi, mi realidad. Entonces eso, pues desde, desde mi cliché, esa es mi realidad creativa y mi conexión con los ciclos. Tus ciclos creativos se van conectando con estos ciclos de agricultura. ¿Los veas así? Sí, también. Claro, porque mira que, que yo, le, yo, le, yo le pinto mucho a la. O sea, lo, los símbolos que yo utilizo, mi, mi iconografía está, es la naturaleza: son pajaritos, flores. Y entonces, en un, en un turpial, represento a la familia, o en, o en, en un garrapatero, represento a las. A las primeras naciones, o bueno, las, las cosas mías, pues, las, las, las cosas que yo me invento. Y eso está muy conectado con las migraciones. O sea, finalmente yo vengo entendiendo que, que hay aves que van apareciendo y a ellas les voy celebrando. Ahora, ahora por ejemplo, llevo un cuadro que, pues, una pintura que me llevo tres años pintándola, dándole. Y es alrededor de la infancia. Entonces, ese, ese es un, un ciclo no cerrado, un ciclo que, y además que no quiero cerrar, que quiero avivar, eh, porque me quiero mantener en la infancia y, y quiero celebrarla y quiero perdonarme por muchas cosas también y perdonar a otros tantos. Entonces yo creo que ese, 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 duelo me, ese duelo me ha costado tres años. Y, y también referencio como a Lichín cuando, cuando me hablaba de periodos de diez años y para mí eran incomprensibles, pero después los comprendí. Y, y así es, yo vivo, yo vivo en ese tipo de ciclos. Habitar tus ciclos, o sea, el arte para vos entonces como una celebración para evitar esos ciclos y esos duelos, ¿sería? El, el arte para mí me ayuda a vivir, o sea, definitivamente el mundo es insoportable para mí. Y yo necesito estar en mis películas, porque son películas, o sea, no son otra cosa. Porque yo, yo que voy a hablar de verdades, pues finalmente a nadie le corresponde hablar de verdades. Cada cual se monta en la película que le, que le corresponda y, a, y, 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 a, y que le apasione. Esta es mi pasión. Eh, entonces eso, yo, yo habito de esa manera. Está bueno eso, me gustó eso. Yo habito películas no verdades, me gustó, me, me encantó la frase, <laughs> una película que tiene un guión, que tiene nada, actuaciones, bla, 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 es una película, mi película, no es la verdad de nadie, es solamente mi película, está bueno eso. Sí, esto de habitar las películas, pero para celebrar y dolar, ¿dolar se dice? ¿duelar? No sé cómo es el verbo, eh, pensaba esto de decir, bueno, dibujo, pinto un pájaro para celebrar eso, y a la vez también para buscar perdonar, bueno, me parece eso que tiene que ver mucho con esta cuestión del sanar y los tiempos del sanar y el esto que decías tres años. Eh, bueno, es una manera de evitar el tiempo, ¿no? Como el arte, como una manera de evitar el tiempo, me parece que es muy interesante y muy, muy rico como una manera también de, de, de ser artista y de entender cómo habitar el arte como parte de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, es que es eso. pues, finalmente en, en la película propia a mí, a mí me, me corresponde montarme todo el tiempo en ella, porque entonces si no, la, la, el, el, la pesadilla de medianoche se me vuelve un trauma y, y, y pues o, horrible, en vez de, de en vez de decir que ay ahí hay una información. Y entonces ya me monto en otra película. O sea, ya digo, ay, bueno, ya, ya nada me está atormentando, no, ni horrorizando, ni, ni, ni estoy viendo, ni, ni, ni cosas que no estoy entendiendo, sino que incluso hasta eso me alimenta. Entonces, tomar alimento de todo es importante. Sí, sí, la, la, la vida se va volviendo de esas maneras. Y por ejemplo, el duelo. O sea, por, por ejemplo no no es que no no sé sería sería hablar de cosas como ya como que, que no sé no no las quiero compartir pues realmente ya pero pero a mí el duelo el, el duelo se me ha vuelto eh, soportable a través del oficio la vida la celebración la, la me, o sea, se me hace más grande a través del oficio eh, eso me, y, y eso entonces ya se, ya ya ahí es que me puedo vincular vincular, porque de, de hecho yo soy muy egoísta. Esto me cuesta mucho. Esto para mí es muy costoso. Eh, pero también, también sé que me alimenta. Y también, y también me gusta escuchar de vez en cuando, a, 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 pues, o sea, esto es cada mes, esto no es, to, no es todos los días. Eh, pero eso, entonces en medio de ese egoísmo, siento que puedo hacer parte del otro solo a través del oficio. O sea, ya, ya no me gusta ni hablar. No me gusta, no me gusta mantener conversaciones que no sean sino a través de lo que me vincula al otro, que es el arte. En, en, con, con, todos los, con todos los clichés que le quieran poner a eso. Porque. Porque sí, o sea, no, yo no, yo no, yo no, me, yo no me, vendo como un artista, como un maestro, nada, como un pintor de oficio. Y desde ahí me vinculo con el otro. Y ahí les puedo compartir lo que para mí es un símbolo simple que nos llama a una manera de conectarnos entre nosotros, como, como lo que sea, el lenguaje que yo les quiero dar y ya. Eso es. Pero es el, es el, es el oficio lo que me permite transitar. ¡Patri! <laughs> ¿Hola? Ah, ¿Me escucha? Sí, ahí se escucha? te escucha. Oh, estoy afónica. Disculpen, pero bueno. <coughs> en estos cinco minutos me hice una rotonda a la manzana, fui a Pharmacity, fui a comprar unas una para la garganta, unas pastillas... Algo para mi hijo para que coma, le di la medicación. Bueno, hice tantas cosas y me olvidé la comida al perro. Yo tengo acá el perro lamiéndome encima que quiere comer el alfajor que estoy comiendo. Pero me interesaba mucho lo que estaba escuchando de, de Andrés. De Andrés, que. Eh, y también de dejaba que. Eh, los estaba escuchando atentamente y me acuerdo de mis alumnos varones, ¿no? De mis alumnitos niños chiquitos varones y resulta que yo observaba mucho al principio ya después va bueno, ya era la maestra viejita Ciruela pero yo al principio tenía una colección eh, de fotos de lo que hacían los varones o sea los lo, los niños y lo que hacían las niñas no y el proceso entonces me interesaba mucho porque yo decía que pasa acá. Pues yo decía, bueno, hoy qué quieren? Salía el tema de la tortuga, se me murió la tortuga, se me murió mi abuelo, o vino el dentista, bueno, salió un tema en el grupo de los niños, hoy oh, estoy triste, señor, porque la tortuga la perdí, se me... Bueno, entonces el tema era la tortuga, suponete, ¿no? O murió mi abuelo, o oh, se inundó mi casa porque el baño venía. Entonces ese tema se quedaron todos mirando, y yo hacía rondas. Que escuchamos, nos escuchamos entre todos. Eh, educación para el arte es eso, el círculo, el escucharse, el mirarse. Bueno. También el tocarse, compartir música. Bueno. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué quieren? Vamos a hablar del tema de la tortuga. Bueno, eh, prefieren eh, dibujar, pintar, modelar. Y todos los varones automáticamente dibujar, lápiz negro, tinta china. Y las nenas me decían, ay, sé, no, no, yo quiero tempera, yo quiero crayones, yo quiero. Entonces me venía, ¿no? Como esa historia en la cabeza, por ahí una historieta mía, ¿sí? porque mi hijo también se da que es un gran dibujante. Y yo resulta que soy una gran manchona, porque a mí me encantan las manchas. Yo debo, me encanta tirar así, manchas y colores, y entonces me encanta el color. y a él, no lo sacás de los 500 lápiz negro, que tiene 500, pero bueno, el A, el B, el B con esto, bueno. Entonces, el B5, el B6, el B10, y entonces esta historia, ¿no? De que, de que me, eh, escuchando a Java y a, y también esto de la mujer de los cíclicos, la mancha, ¿no? La mancha que yo tuve, por ejemplo, a los 11 años, la mancha. Hablando de los ciclos menstruales de la mujer y hablando... De los hombres, siempre vi como que los niños son más de línea, son lineales. Les gusta la línea, les gusta, eh, no sé por qué me pasaba que yo tenía colecciones de cosas de niños que me regalaban, de dibujos lineales, con lápiz negro, con plumín y tinta china línea con pincel, línea con no sé, con un peine, con cepillo, plumas. Teníamos distintos tipos de línea bueno, pero experimental. Y después las nenas, eh, eh, o sea, lo que yo re, re guardaba de las nenas eh, era todo lo, lo, las manchas. O sea, las nenas tenían, tendi, tenían tendencia en general, no todos, eh, no 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 todos, pero en general había una tendencia Ponele un 70% que las chicas, las nenitas eran más de manchar la hoja. Amaban la anilina, amaban la mancha, qué sé yo, con eh, acuarela. Yo les ponía música, qué sé yo. Thelonious Monk, por ejemplo, ¿no? Eh, bien anárquica la música, viste, así bien autóctona. Entonces, las los chicos decían, ¡Ah! ¿y con acuarela? No, con lápiz. Y las nenas, no, con acuarela. Entonces, et, et, ellas, no le digo, iban a manchar, porque Telón mom es mancha, le digo, es improvisar con el piano. Entonces, ustedes van a improvisar con el color y van a inventar, van a ser este, científicos de los colores, van a mezclar, inventar otros colores. Entonces empezó, van a inventar, ay, yo inventé el rojo, <laughs> ay, yo inventé el azul violeta, ay, yo... bueno, entonces después pues, de cerrar la clase y todo, bueno, cada uno comentaba, pero me daba cuenta que a las niñas les atraía mucho la mancha y a los varones la línea. Y los ciclos tienen que ver con las manchas y el ciclo masculino, que yo creo que también está, porque yo lo que escuché de Java y lo que escuché de Andrés, ellos están hablando de, de algo eh, cíclico también, o sea, ellos, están, ellos van lineales, van lineales. Pero va los, o sea, yo sigo como que hay un, una cosa cíclica en esto de... Es lineal el lenguaje, pero es cíclico, porque a su vez ellos también son parte de la tierra. O sea, ellos somos como humanos, todos tenemos el agua, el 90 o el 80% de, 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 de la sangre, del el otro, ¿cómo es que se llama además de la sangre? El sistema linfático, que es puro líquido, o sea. No es que el hombre no tenga sus líquidos, los tiene y van, con la, y, van y vienen con la marea. Para mí, piensa, para mí, no, no. Por ahí estoy diciendo cualquier cualquier pavada porque estoy con fiebre, pero bueno. Eh, entonces, yo creo que el ser humano siempre fue totalmente aunado con la naturaleza. No es diferente de un reptil o de un pez. O sea, tenemos el agua. Eh, y tenemos todo, el fuego, eh, la tierra, está todo adentro. Somos como un micro, micro. A mí me gusta llamarme como polvo de estrellas, ¿no? Siempre que me preguntan, ¿y qué soy? Sí, soy polvo de estrellas. <laughs> no sé por qué, pero me encanta decir que me siento como que adentro mío, ¿no? De, no mío de yo, mío de, de todos, de mi hijo que es hombre, o de... De la masculinidad, de la femenidad, está todo, porque no, estamos hasta acá, o sea, a menos que, bueno, recibamos una carta del planeta Marte o venga alguien de otro planeta y me diga, bueno, acá no, no es así, es diferente, pero mientras tanto, creo que lo que nos une es ese polvo de estrella que somos, que es la humanidad y que es todo lo que habita la Tierra, y nos habita y nos traspasa eh, de una manera inimaginable, porque los ciclos no son solo femeninos, no, yo creo que el hombre también tiene sus, sus ciclos muy potentes, incluso creo que hay como una menopausia y una andropausia, o sea, es como que no, 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 nunca lo, lo diferencié, pero sí hay, obviamente, hay una diferencia que a mí me enriquece como mujer, verlo masculino, por ejemplo. Yo soy un caos hablando, escribiendo, imagínense que, bueno, no sé. Entonces a mí el hombre cuando habla java o cuando habla andrés, o, o, a mí me alinean. O sea, yo siento que me alineo, alineo, quiere decir, me pongo en, una, en un eje yo, por ahí, en este momento naturalmente no me nace ese eje entonces preguntan cosas concretas ¿no? Java, es muy concreto y a mí me, me gusta porque a mí me viene bien porque yo soy más bien desconcreta no, no soy concreto y lo que dice eh, eh, lo, eh, este chico que se fue ¿dónde está? no lo veo el otro chico eh, Andrés lo que dice Andrés es, es totalmente femenino, o sea, Andrés es, está diciendo que él pinta toda la, la, la selva, todas las flores, los pájaros que él está teniendo, que los pájaros, las flores tienen un ciclo, porque la flor nunca está perennemente florecida, sino que va y viene con los distintos climas, ¿no? las distintas estaciones. Y las distintas estaciones no es la eterna primavera de Botticelli, por ejemplo, o sea, siempre está el viento que sopla está las niñas está todo entonces él también es femenino pero habla de una manera tan lineal y tan masculina que a mí <laughs> me pone en un lugar que me gusta o sea me siento cómoda cuando hablan los hombres <laughs> me ubican me ubican <laughs> me pone renglones me pone algo como que me da una estructura eso nada más. A mí me gusta entender la humanidad como, estos, como estas maneras, ¿no? Esto, lo femenino, lo masculino, no como hombre y mujer, sino como masculinidades y feminidades evitadas. Y, y creo que lo que, lo que sucede es que, que el mundo se entiende más lineal, entiende más esta necesidad de armar renglones, y le falta por ahí evitar un poco el caos y el desorden, que esto de la. ¿Qué te pasa? de la mancha que uno entiende que habita, y a mí me pasa muy parecido también, Patrick, que, que habitar la línea me cuesta, pero, pero me, me, me gusta habitarlo y entender, entenderme a veces como línea, y después como mancha desordenada, y, en, y lo que me pasa también, que ahora estoy percibiéndolo a partir de toda esta conversación, con, en, en tratar de, me congelé, pero bueno, sigo, en tratar, <laughs> en tratar de entender esto que estamos habitando, que a mí me gusta la rumia, y creo que también tiene que ver con esto del ciclo femenino, que es volver a un lugar de, de, de pregunta, de decir, hoy oh, cierto que cierto que estoy en este lugar, ¿no? Cierto que tengo que preguntarme si quiero habitar vida o no a vida <laughs> todos los meses, porque esa rumia me permite reafirmar una cierta creencia, ¿no? De algunas cosas que. Por eso la pregunta de volver a habitarla en estos encuentros y que me encanta Java que diga, pero yo no me lo pregunto más, digamos, ¿no? Sigamos porque habitemos esa duda y, en, y a veces pase de tener que reafirmar la duda. Eh, me gusta como estos tiempos que estamos habitando en, en este grupo Hacker Bienal y que trae un poco también esto de que, bueno, de Andrés diciendo, yo no. A mí me cuesta exponer, me cuesta participar de estos espacios desde, el, desde la palabra. Creo que todo lo, en alguna manera se expresa. Y que creo que yo lo comparto también porque tantos años de habitar una noción trans, que es una noción incómoda, eh, donde te piden definiciones constantemente, a mí me ha costado un montón y, y generalmente te lleva a un lugar de, de soledad o de introspección, o de, bueno, sobre ciertos espacios no quiero evitar y, y que bueno, me gusta, me gusta volver a reafirmar esto de que esto es un espacio, puede llegar a ser un espacio experiencial y cómo habitar distintas experiencias que nos ayuden a, a cada uno a habitar distintas maneras del tiempo, el espacio, y que eso repercute en sus distintas maneras creativas de transitar en el arte, y el arte es como ese oficio, me encantó porque nunca lo había pensado así, el oficio como una manera eh, y espacio de habitabilidad, ¿no? No sé, me quedé pensando en eso. ¿Cómo va a vir? Voy a, voy a hacer, hoy me pongo en papel de Fabio. Yo no sé ustedes, pero yo veo todo atrasado. Yo veo todas las figuritas, las veo que nada que ver con lo que se va hablando. Ah, mira, a mí se me había congelado Carlota nada más, pero ahora ya volvió. Yo veo todo en, a tiempo, pero me había congelado y hablaba. O sea que una vez, no sé si lo conté acá ya, yo siempre tenía el, 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 el tema de que mi ámbito laboral, yo siempre trabajé en inmobiliaria. Entonces era una cuestión de saco, corbata, o sea, toda una cosa que a mí no me gustó nunca. Siempre, siempre odié ese. ese, ese eh, siempre odié el uniforme. Eh, y el uniforme ese, una corbata siempre me pareció la cosa más inútil de la tierra. Tener, algo que te agarra, o sea, ya directamente cuando me di cuenta lo que era una corbata, un, un cacho de tela que se te hace un nudo en el cuello, de, de cualquiera te puede tirar y te. Nada, es una correa, ¿no? No deja de ser una correa. Y eso supuestamente embellece. Entonces, o embellece o te da una cosa de formalidad. Entonces, en, una vez yo tenía como esta, yo vi, vivo de dualidades. Mi vida es una gran dualidad hasta que descubrí que, 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 que tengo la luna en Géminis y desde hace muy poco tiempo que estoy dándome cuenta de que esa luna es inevitable y que eso, estoy empezando a disfrutar de esa dualidad, ¿no? Pero siempre para mí fue un lugar de conflicto, la dualidad, siempre. Obviamente que eh, tiene que ver con, 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 con ser gay y que durante mucho tiempo y muchos años lo tapé y traté de meterme adentro del frasco de la, de la, de la homo normalidad no entonces siempre lo vi desde el conflicto por eso no es lo que más me ha marcado eso entonces eh, el, en el ámbito laboral yo siempre decía que estaba trasvestido porque estaba vestido de una manera que no era mi manera y entonces yo volví a casa y me ponía la ropa que a mí me gustaba y con la que yo me sentía cómodo. Un día hice un ejercicio, me saqué fotos con la ropa de trabajo, desvistiéndome y vistiéndome con la otra ropa. Y después cuando vi la foto dije, estoy vestido igual. Horroroso, o sea, darme cuenta. Tanto rollo que yo le meto, que le metía a eso, me, le metí un Y digo... Qué pelotudo, o sea, estoy peleando contra un molino de viento en realidad. Sí. Soy el mismo, el mismo vestido con ese, con ese saco o sin ese saco. Algún día lo voy a publicar a esa, lo hice un día estando en Barcelona y dije, soy, soy el mismo. Bueno, eso, un aporte a lo trans. A mí me, tocaba, me toca también en lo laboral, necesitar un mundo del desarrollismo inmobiliario y todas esas cosas, desde la arquitectura y el urbanismo. Y, y me pasaba que me indignaba el ámbito de la formalidad y un montón de otras cuestiones. Entonces directamente iba en pijama. Y me Carlos, ¿te casé en pijama? ¿Qué pijama? ¿De qué me está hablando? Pero yo lo habité, no desde la. que son dos formas de evitar, ¿no? Uno es la adaptabilidad para pasar desapercibido y otro es lo mismo, pero en queja y en. que decía, pero qué ridícula esta, esta, esta manera de evitar estos espacios, pero que tiene que habitar con. no entender cómo habitar lo queer, ¿no? Que es cómo habitar lo raro, eh, que uno transita, porque uno se siente muy. Para, yo por lo menos, ¿no? Siempre me siento como que no termino de amalgamar en, en, en alguna comunidad y que digo eh, esa es como mi, la búsqueda que uno que yo quiero transitar es cómo, cómo habitar experiencias distintas y me pasó mucho con Vir que se tengo allá arriba bien ¿eh? qué pasó? bueno eh, que me tocó habitar, habitar eh, que nos habíamos propuesto esto recibir en el habitar de, en el obrar de Vir por, no habíamos puesto tiempo pero eran por lunas menguantes y crecientes y, y que no, me nueva y llena ah y llena oh dios mío nueva y llena y que que bueno al principio era un un abismo de dudas y que después fueron como nada la experiencia en sí misma y que ¿quién no tenía más objetivo que ese no que que habitarlo como experiencia y ver qué es lo que eso repercutía en la vida, y para mí fue una experiencia de transformación personal muy grande. Eh, creo que, bueno, no sé, por lo menos eh, a mí me, me, me sirve transitar esas, esas experiencias como, como, como manera de transitar el arte, ¿no? Como manera de hacer y, y gestar arte, que para mí ese es, es ese es el lugar del arte o lugar social del arte para todos estos espacios que uno habita, eh, en términos de productividad, reproductividad, y vayas a ver cuántas cosas más. A mí me da intriga saber qué está haciendo Fabio. Yo me lo imagino amándose con alguien por ahí que va y viene, una cosa así. <laughs> anda anda en, en muchos amores y ciclos no me falla la brujería ya ¡Ah! <laughs> eh, vas a romper Char. bueno muy bien así como hay que tener la, la capacidad de que el ciclo se acaba. Me parece que también tenemos que decir, chicas, me parece que hoy ya estamos, ¿no? Sí, yo estoy así como que cada vez voy más para abajo, me duele el cuello, necesito estar en posición horizontal. Hemos sido fieles a la luna menguante. Sí, la verdad que sí. Le no hemos permitido menguar, así que gracias. Está bueno porque fue, fue como desapareciendo de a poco, así fue bajando, bajando, bajando y nunca tuvo intensidad. Así que está, está bueno, nunca, nunca explota porque no es momento de explotar, momento de bajar. Está, está buenísimo. Sí. Estoy encantado con esto de las lunas, les digo. ¿eh? <laughs> a pesar de que puteo como loco, o sea, es que dicen, está el día, ¡ay! digo. Pero porque soy quejoso también. No, Entonces, es que no es sencillo jamás romper el calendario gregoriano. Imagino, sí, no sé qué edad sí. tenés, pero no sé, toda tu vida regido sí. bajo ese sistema. A mí me llevó muchísimo tiempo como salir de ese mareo y descoloque. Sí, sí, totalmente. Absolutamente. ¿Andás ah, en ¿sí? la bomba de miel? ¿qué tiene para decir? Ah, ah. <laughs> Lo no, que a mí también me parece casi como súper como raro estar manejándome en el, en el calendario gregoriano. En el calendario lunar, perdón, ¿no? Por fuera lunar. del gregoriano, en toda esa dimensión que implica también a nivel energético, eh, me es muy interesante con un montón de otras cosas que estoy viviendo ahora en torno justamente a los ciclos. Eh, bueno, algo que, que preguntaba eh, Tricia hace Exacto. un rato, que tiene que ver con esto de la andropausia, que bueno, es un ciclo también en el hombre, o bueno, ya no sé cómo definir el varón, no sé, y que tiene que ver un poco con esto de ir eh, percibiendo más allá de lo que culturalmente estamos. Eh, armados para poder hacer o para poder ser, ¿no? Porque un poco que las cosas a veces están pero no las podemos ver, no las podemos percibir, nos pasan y no las podemos, no lo podemos ver, no lo podemos percibir. Sobre todo los varones que tenemos una esa linealidad del dibujo que marcaba a Patricia, creo que la tenemos en todos los aspectos en general culturalmente desde que nacemos y nos forman, conforman, educan, eh, hacen, ¿no? Eh, la cultura, la familia, el lenguaje nos hace como varones, más allá después de que, de que decidamos nosotros, ¿no? Pero nos va haciendo de una manera muy lineal, entonces los ciclos nos, son muy difíciles de percibir. Y de hecho la andropausia que nos pasa a todos los varones, eh, el 99% de los varones no la perciben, ¿no? porque la dan por sentada a otro tipo de cosas, o sea, los síntomas de la andropausia los eh, asocian a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces pasa por alto ese ciclo de la andropausia, porque eh, se asocia, ¿no? Lo que es parte de la andropausia a otro montón de cosas que también tienen ese tipo de, de, de dolencias, de síntomas, de circunstancias, ¿no? Pero y porque a mí no perdón. se habla de eso nada más, por eso no lo, no lo asocian, porque no es un tema recurrente. Sí, porque también es un tema que hace al varón en, en, en términos de esto que un poco hablaban, que los escuchaba con respecto a, la, a también ser el varón el que ha tenido históricamente, bueno, que, que tenemos la carga antropológica, ¿no? De que es el que el que suministra el alimento y, y cuida no es el cuidador el bueno toda esta cosa no del macho alfa también está que el poder del hombre es eh, algo que es necesario para sostener la sociedad para sostener bueno todo este hetero patriarcado masculino hegemónico heteronormativo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hombre no puede envejecer, ¿no? Porque cuando envejece pierde fuerza. Y es eh, literal, digamos, en un punto. Porque el cuerpo cuando envejece va perdiendo cierto tipo de cosas porque en realidad no las pierde, las transforma, ¿no? Se transforman. Y la, la andropausia básicamente se liga de una manera científica o cientificista, la pérdida de la testosterona. Entonces, con la pérdida de la testosterona viene el talón de Aquiles, viene la pérdida de todo, digamos, ¿no? todo lo que se entiende como fuerza del hombre. Entonces, bueno, de alguna manera creo que, que está todo dado desde hace muchas décadas para que nosotros eh, tengamos una imposibilidad de asumir que a los 50 años empezamos a transitar el proceso de la vejez y de la pérdida de esa testosterona que nos lleva a una pérdida del estereotipo de la masculinidad, digamos. Entonces, hay algo ahí que me parece a mí como que es muy fuerte, que es eh, eh, todo un sistema armado para que no nos demos cuenta y asociemos a otras cosas con tal de no perder nuestra fuerza, ¿no? La fuerza del hombre dentro de lo establecido, de, la, de lo, ¿cómo, se, cómo es? Este de, bueno, de esto, ¿no? De, de lo hegemónico general. Eh, bueno, pero más allá de todo eso, a mí ahora lo, lo de la luna y no, nuestros encuentros me están llevando un poco a... Un poco mucho a la percepción también eh, de esa andropausia, ¿no? O sea, también me ayuda mucho el ciclo de la luna y la conexión que voy teniendo con eso. Ahora además estoy, estoy trabajando mucho con, el, con la conexión con la noche. Me parece que la noche y la luna son súper interesantes dentro de los ciclos que el sol enseguece, digamos, ¿no? El sol un poco que, que quema los ciclos eh, y la luna los, los lleva a otro, a, otro, a otro level, ¿no? Los tiene en otro nivel donde se desarrollan de una manera muy diferente. Entonces, eh, la luna, la noche, las estrellas, la oscuridad, también son, en muchos aspectos, síntomas de, de debilidad, y también los negamos, ¿no? Queremos tener ciudades prendidas, encendidas, iluminadas 24 horas. Queremos tener eh, supermercados abiertos 24 horas. Queremos tener eh, todo funcionando 24 horas. Eh, y eso tiene que ver con que si si así no sucede hoy por hoy donde no suceda, ese lugar pierde mucho poder, pierde mucha capacidad productiva, pierde mucha capacidad en muchos sentidos, ¿no? Entonces hay todo un ciclo también social relacionado con eso que lo tenemos negado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como que de repente me vino a, a mente todas estas cosas porque el estar transitando también el hacker bienal un poco tiene que ver, eh, a raíz de esto de la luna y de hacer un poco más consciente, no voy de a poco, voy de a poco, pero voy ahí eh, también la posibilidad de ir encontrando mis ciclos, ¿no? Uy, acá tengo un criterio, pero pensaba a esto de la noche. Uy, esperen que me muevo despacio.

Perdón, esto de habitar la noche, mientras te escuchaba, Fabio pensaba esto de ser noche y las guías, como las estrellas como guías, y el sol que es una estrella, como en, durante cierto periodo del tiempo se vuelve, nos encandece, digamos, y se vuelve como una especie de ensueño, que, que bueno, es distinto entender ese periodo de la noche como un ensueño y el día como, como el despierto o el estar activos, ¿no? Pensar esa, esa. Ese ir y volver de la noche y el día, como estos ciclos que habitamos y que nos podemos también ir habitando de manera distinta. Y que eso también nos conecta también con nuestra. con esa noción del paso del tiempo. Que también es una situación lineal, esto de lo generacional: cómo voy sintiendo la vejez, cómo la voy abordando, me la permito, no me la permito. Eh, ¿Qué implica.? Eh, y al mismo tiempo esa, esa, no, esa, esa noción de la rumia que va pasando a partir de estos ciclos de ensueño-sueño que, que vamos transitando. Y esta luna menguante nos ha llevado a un estado de ensueño. <laughs> Como, bueno, ¿cómo vienen todos? ¿Quieren que cerremos? Andrés, ¿qué te sumaste? Pues no sé, de pronto ya es el ciclo, ustedes lo que consideren ustedes. Bueno, entonces hacemos el cierre del ciclo. ¿Cómo viene el próximo encuentro? Eh, ¿Quieren que después lo, lo charlamos? ¿Cuándo y bajo qué? Bajo qué perspectiva y qué experiencia que quieran transitar estos días? Lo único que pienso es esos planetas que tienen dos o tres lunas. No, qué quilombo. <laughs> si una luna nos está llevando todo esto, qué quilombo, ¿no? <laughs> Yo quería decir que nos queda la creciente por probar. Sí. A ver qué onda. Sí, <laughs> bueno, 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 la creciente, ¿cuándo es? Y sería, dentro, no de sería dentro de este 14 o 15, ya te digo. Tengo 14 o 15. Ah, 15 claro eh, ya les digo el 24 leo yo aquí 24 de agosto Sí, estoy leyendo aquí no sé si será A ver, y si que... jueves 24 de agosto estaba casi se acerca un viernes ¿Casi? casi así vamos ese te gusta un poquito más Fantástico. tampoco no tampoco no eh, ¿Pero qué día cae? ¿Qué día es? Jueves. Jueves, jueves, jueves. No, jueves no. Bueno, fantástico. Jueves 24. Vamos hacia. Vamos a por ella. Vamos a por ello entonces. Bueno, gracias bueno, a todos. Buenísimo, gracias. Este, besos, besos, besos. Hoy, vamos, hoy probamos otras cosas también Me aquí en. Contar. En la fundación con respecto a los, a los manejos del hacker bienal, así que hemos estado en este experimento de yo desaparecer, aparecer y no sé qué. Vamos a ver si cómo lo vamos llevando, porque nos parece también interesante. No queríamos no decirlo porque si no es un poco a traición, digamos, no es este más una experiencia que estamos tratando de ver cómo funciona. En relación a cómo nos estamos eh, generando, ¿no? El espacio aquí entre todos. Así que ha sido ha estado bueno. Creo que tengo un re, literalmente creo que me apareció un ¿Cómo se llama lo que te aparece en la boca? Un, un neter. Un 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 sí. Creo me que me, cuando la cámara me apareció ahí algo que estoy tocando. Porque me es muy difícil no estar, pero también es súper este, interesante lo, lo que hemos probado hoy. Parece que estuvo muy bueno. Ya veremos a ver cómo lo, lo seguimos reflexionando y cómo lo podemos seguir este, probando eh, en la próxima. Eh, bueno, este, ya que estoy. <laughs> este, nos vemos entonces. ¿Qué día quedó? El, el jueves 24 creo jueves 24, bueno man, eh, ma, ahora voy a mandar el, el mensaje Perfecto. y jueves 24 entonces nos encontramos de nuevo aquí en el Hacker Bienal a los mismos horarios es ya este, también para quienes están ahí en el YouTube eh, pues jueves 24 a las eh, 13.30 de Argentina que eh, hagan la conversión y, y nos encuentran aquí seguramente un poquito más, siempre en YouTube empezamos un poco más la otra vez Ahí nos preguntó porque entró 13.30, no nos vio y se fue. Siempre empezamos un poquito más porque hasta que largamos, nos saludamos y tal, y arrancamos la transmisión, va como media horita, 40 minutos después. Así que tengan paciencia que ya, ya entramos. Bueno, chiques, gracias. Un placer enorme. Oh, muy lindo todo. Chao. Hermoso, hermoso. Nos vemos. Chao. Hasta pronto. Hasta la próxima.